Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad. Están bienvenidos al Maratón 500.000 seguidores de Sin Miedo. Gracias público de Facebook, gracias público de YouTube. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están llegando. Ya somos muchísimos. Tenemos dos minutos de transmisión y creo que son como 300 comentarios ya en las dos plataformas, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo. Muchas, muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? <coughs> Llevamos menos de un poquito menos de cuatro meses, en Facebook, eh, en esta nueva, nueva página llamada Podcast de Omar Cruz, y ya llegamos al medio millón, ya somos medio millón de seguidores, les agradezco infinitamente, en YouTube ya somos quinientos eh, y tantos mil, quinientos veinte mil, quinientos mil, por allí, entonces, hijo, de verdad, no, no tengo palabras para decirles gracias, de verdad, gracias, gracias, no tengo for otra forma de agradecerles, que, que con un gracias y bueno, pues disfruten esta transmisión. Van a estar apareciendo eh, de, de repente por allí el este, QR de Spotify, porque también ya estamos en Spotify. Ahí está, miren, ahí está apareciendo el, el QR en Spotify, anda por aquí, por aquí. Entonces, también para que ustedes se unan a Spotify y todos los podcasts que hemos llevado a través de estos meses, los pueden escuchar con calma en su trabajo. En su, en, su, bueno, en su oficina privada en su casa en la comunidad de su carro también ahora con apple car, car y este play car y todas esas eh, aplicaciones que yo todavía no les entiendo muy bien pero que allí están ya para uso comercial ustedes ya pueden eh, este, disfrutar de todos los podcasts en su carro o en donde ustedes eh, se sientan más a gusto porque hay veces que a las personas les gusta más disfrutar de estos programas en su casa, pero si no hay tiempo, en donde quieran. Ok, ¿cómo están? Voy a hacerme un poquito más para acá porque creo que estoy un poquito más. Ahí estoy, ¿verdad? Estoy mejor. Ok, si no, no voy a estar en el centro. Muchísimas gracias. Saluditos. Voy a comentarios. Ahí dejamos si quieren el de Spotify. No, no, no se preocupen, vamos a comentarios. Vamos a comentarios, por favor. Ahí está. Isabel Gutiérrez dice: presentes esperando con ansias que diera la hora para este maratón. Muchísimas gracias. Eliane Garamendi, saludos. Lulú Flores, Laura de la Rosa, Baby Yoda, Lisbeth Martínez, Imelda Ham, Carolina Ayala, Ruth González, Leticia Leiva Vargas, Rosina Torfum, Natalia Bárcenas, Marianito, desde Argentina, Marianito, Luna Blanca, Blanca Estela, Lisbeth Martínez, E. Rodríguez, tejiditos. Este, ahí me faltó uno, se, se corrieron mucho, ahí déjenmelo fijo. Blanc, Betty Zúñiga, Claudia Flores, desde Guamantla, este, Laura Gasca también está desde Hueslaco, Westlac, perdón, Lujavi Moreno también está por aquí, Laurita desde Dolores Hidalgo, Leti Frías desde oh, New York, no sé cómo se pronuncia eso, pero ella este, escribe desde New York. Sara Rodríguez, Karen Garza desde Wisconsin, que, Wendy Sosa, Andrea García. Cardo Calimán dice: Buenas tardes, saludos de Indiana. Híjole, están llegando, ya ya están llegando muchísimos mensajes también. Eh, Diana Martínez, saluditos de Mineral de la Reforma Hidalgo. Perla Arellano, Celia Tobar, Adriana Cárdenas, Gloria Yoyis, Luna Menguante, Kimberly Britten. Y muchísimas gracias, los primeros que alcanzaron saludos. Al ratito también Magda va a estar haciendo una ronda de saludos, en lo que yo descanso un poquito, ella les va a estar. Este, mandando saludos mandando leyendo comentarios porque pues son muchas horas empezamos 4 de la tarde depende de cómo vaya la, la intensidad cómo vaya la interacción las llamadas si les está gustando si no les está gustando vamos a durar el tiempo que ustedes decidan y no se cansen muchas gracias blanca morales primer etiqueta acuérdense que pueden dejar su donación en youtube o pueden dejar estrellas, pueden dejar, creo que sí estrellas tenemos, ¿verdad? Pueden dejar estrellas, pueden dejar superetiquetas en, en, en Facebook, que también se puede. Ahí en las dos, lo que sea su voluntad, va a ser para nosotros muy importante y de mucho, mucho agrado que ustedes nos donen. Ok, amigos, muchísimas gracias. Este, les voy a leer tantito de lo que está llegando ahorita para que. Vayamos poniéndonos en contexto, ¿va? Dice, no sé, déjenme ver si este no es anónimo. Les voy a leer súper rápido este. Omar, vi tu video del encubo y me transportó a cuando tenía 16 años. Tuve experiencias de esas aún siendo virgen. Al principio, empezamos a soñar que empecé a soñar que me besaban y sentía bien bonito. Hasta yo despertaba y pedía volver a tener esos sueños. Pues a mí, para mí estaban lindos. Después. Empecé a escuchar suspiros al pie de mi cama, le comenté a mi mamá, y ella, no sé si en modo de juego, me dijo, Ash, pues para que ya no te para, para que ya no te molesten, dile, acuéstate conmigo si quieres, pero ya deja de molestar, gran error. Yo ahí, toda mensa, pues lo hice. Me volvió a pasar y de ahí empezamos que me jalaban los pies, me suspiraban al oído, me acariciaban el pelo y un día amanecí con lo que se, di, lo que se dice húmeda. Me sentía extraña, como rara. Le comenté a mi mamá y no lo, no lo tomó como muy importante, pues tuvimos la plática de los sueños húmedos y el cuerpo cambia. Pero yo, lo, yo no lo sentía normal. Y era constante que me jalaran los pies, parálisis de sueño y por medio, y por miedo, perdón, que me volvieran a pasar eso íntimo. Este, allí, ojo, dice, allí no sabía que había abusado esa cosa de mí. Fíjense, está fuerte este testimonio. Por ese motivo dormía boca abajo y me tapaba completamente con la cobija de cabeza a pies. Y te prometo que sentía cómo me querían voltear hacia arriba, o sea, boca arriba. Yo temblaba y cuando podía moverme le gritaba a mis papás para que me fueran a auxiliar hasta que me iba a dormir a su cuarto varias veces. Cuando tuve mi primera experiencia con un noviecito, me sentí igual que esa noche fue cuando caí en cuenta de lo que me había pasado. Y lo que le había pasado es que había tenido un encuentro íntimo con una entidad de bajo astral. Este es anónimo, obviamente, vamos a dejarlo anónimo por cualquier este, situación que esperemos que no, no sepan quién mandó esto, ¿verdad? Eh, dice, tengo algo que comentarte, por favor, este, si pudieras ayudarme, tengo una entidad que está agrediéndome. Y ahora, con el video que vi del incubo, sé que es también un incubo. Soy tal persona, no voy a decir su nombre. Soy del estado de Hidalgo y necesito ayuda urgente. Me deja marcas y hasta me ha hecho sangrar. ¡Wow! Buenas tardes, aquí esperando ya el en vivo. Estoy muy contenta porque me has aclarado muchas dudas a través de los años que llevo siguiéndote. Gracias a ti, no duermo con la luz encendida, muchísimas gracias administradores o oh, uh, Omar, no sé quién vaya a ver este mensaje pero les quiero decir que me ayudó mucho Dusha Leisis porque tenía eso, un incubo, y ella pudo lograr, oh, y ella pudo lograr que ya no se metiera en mí por mi, por mi parte me dejaba súper adolorida porque era demasiado grande y también agradezco a Celta porque fue el primero que me atendió ya que ella no tenía tiempo, pero ahorita que los dos trabajaron conmigo estoy súper contenta y feliz. Te quiero mucho. Espero que puedas ver esta evidencia. este La, la veo más adelantito si quieres. Eh, no se trata de una evidencia de Incubo, sino se las, se las, le pedía que nos las mostrara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Omar? Mi nombre es Marta, tengo 50 años, soy fan de su programa. Y hasta he dejado de ir a trabajar por estarlo escuchando, jiji. Fíjense, la maldad de la mujer. Yo lo felicito a usted y a su magnífico equipo de trabajo y quisiera, si fuera posible, hablar con usted para platicarle algunas cosas que me han pasado. Fíjese que últimamente hay algo que me hace. Uy, oh, esto está interesante, escuchen. Este, este, este maratón va a estar de, de super lujo. Fíjense, híjole, hay algo que me hace tomar fotos. Y no sé realmente qué es y qué es lo que hace en las fotos. Igual me hace tener sueños, he escuchado cosas raras. He pasado por cosas feas paranormales, pero esto que me está pasando es paranormal. Mire, quise platicarle a un joven que tiene su programa así como usted, pero hasta hoy no me ha contestado. Yo apenas ahorita leí el mensaje. Y para es bueno se escribió ahí algo mal que no es el in, parece que no es el indicado y yo le cuente deseo de corazón poder hablar con usted mire no soy muy buena con la tecnología disculpe es por eso que le escribí por este medio de WhatsApp y me gustaría hablar con usted pero no como lo hacen todas las personas porque amablemente cuentan sus historias necesito atención para que me ayude a aclarar mis dudas porfa le agradeceré su atención una entidad que le hace tomarse fotos. Me imagino en, en paños menores o, o algo así, porque eh, comenta también algo de los incubos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, me escribí yo mismo. Mi nombre es Omar. Quería saber. Ah, no, es un tocayo, perdón. Pensé que me había escrito sonámbulo. Mi nombre es Omar. Quería saber si por este medio pues, pudiera hacerle una pregunta al señor Omar Cruz. Siempre hagan la pregunta. Ustedes saben que cuando yo, yo contesto lento, pero cuando respondo, ya, ya ahí les doy toda la solución. Pero si nos vamos en partes, va a tardar mucho tiempo a que yo tenga un contacto con ustedes. Te mando este video. Parece ser que es La Llorona. A ver tu opinión. Muchas gracias. Hola, saluditos. De verdad, qué bonito programa. No había encontrado uno igual. Te agradezco mucho todo lo que he aprendido ya que mi esposo ahora es el que está enojado conmigo porque no dejo de ver tus videos y podcasts. Te mando un abrazo, le mandas un saludo a mi hijo que se llama Iván Trejo. Iván Trejo, saluditos. Dice que por favor lo invites ya que él es un reencarnado y se acuerda de toda su vida pasada, solamente que no quiere salir en pantalla. Avísame si puede asistir contigo. Nosotros somos de la Ciudad de México, podemos trasladarnos. Sin ningún problema, él te cuenta desde que nació hasta que murió, cómo vivió, cuántas vidas. Ay, oh, este está interesante. Cuántas vidas ha tenido, y la última fue tormentoso. Y también te va a contar una vida que vivió al lado de un personaje muy famoso, ya que él fue muy importante en la vida de este personaje y te puede contar muchísimas cosas. Mi nombre es tal, tal, no lo voy a dar. Bueno, ya, ya di, ¿verdad? Pues ya dije que es su mamá de Iván. Ok, ok, sí, sí, voy a ponerle aquí que me dejen, este, está, está interesante, ¿eh? ¿Cómo ven esta, este, lo invitamos? ¿Cómo ven, lo invitamos? A ver, ustedes díganme, está súper interesante esto. Lo invitamos, ¿no? A ver, ustedes díganme, 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 aquí interactúen conmigo en los comentarios y díganme, ¿invitamos a Iván? Claro que sí, ¿verdad? Hoy está interesantísimo, miren, hay más. Dice, él te puede contar hasta cómo perdió la vida y qué hizo después de perder la vida, cuánto tiempo duró en eso que llamamos el camino de la muerte y qué hizo, quién se le acercó a él y le explicó le dieron hasta algo así como para elegir su vida nueva, me imagino, la que seguía porque le mostraron unas como tipo enseñanzas de tres familias y él eligió la de nosotros. Su caso nunca lo he querido comentar porque él lo platicó una vez en la escuela y casi me lo expulsan por la ignorancia de la gente. Me gustaría mucho que lo invitaras, te vas a sorprender de todo lo que te va a contar. Quedo en atención, me da su, su dirección, me da otro teléfono de contacto. ¡Wow! ¿Cómo ven? Vamos a invitarlo, ¿no, Iván? Ok, está completamente invitado. Ahorita yo le voy a poner que el día que guste. Es un chavito, está chiquito. Tiene, creo, este. Híjole, no sé si se ve aquí cuántos años. No, no me dice. Pero dice que es chiquito, o sea, no es muy grande. ¡Wow! Vamos a invitarlo, ¿no? Muchas gracias por sus mensajes. Les digo que aquí es, es oro. Esto es oro, de verdad. Buenos días, Omar. He estado enfermo. ¿A quién me recomiendas para una limpia? Eh, unicornio negro o ducha. Ducha Este Omar, ¿cómo estás? Soy Carlos y te quiero contar que hace un mes jugué Ouija y no voy a volver a jugarla. Yo ya había escuchado tus podcasts y tus comentarios y aún así, por chismoso, me metí en donde no me tenía que meter. Y ahorita, todas las noches, sudo. No puedo dormir, me enfermo y estoy mal. Parece que me cargué un muerto o algo. Ayúdame, por favor, y prometo no volver a jugarla. Soy un necio y lo peor es que puse a mis niños a... Lo peor es que puse a mis niños a jugar Ouija conmigo y ahora todo el día se la pasan chillando y ya no sé qué hacer. O sea, sin comentarios, no quiero, no quiero empezar a sulfurarme, hijo. Los niños no, lo, es que lo, los niños es muy peligroso. Pues obviamente están chillando, claro. Pues si se les salió algo de allí. Te voy a pagar la consulta con Ducha porque son niños, por, por tu taradez no te la debería de pagar, pero te voy a pagar la consulta. Contacta a Ducha, busca los números ahí en mi página de Sin Miedo Mar Cru. Y este y que ella te los, te los libere y te libere a ti, tú pagas tu, tu liberación y todo, yo nada más te pago la consulta y eso nada más porque son tus niños. Y todavía me pone la foto de los niños. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos. No, 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 no. Hola Omar, soy Ana Valerius, en Facebook, Ana Valle, en YouTube, disculpa, no sé si sea por este medio, pero quise compartir contigo lo que pasó hoy en Puebla. Niños jugando Ouija. No, 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 de verdad, papás, cuiden a sus niños de la Ouija, por Dios, por Dios, por Dios, de verdad, por Dios, por Dios, es. No se imaginan la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de los siglos con niños que han jugado Ouija. Se trauman mucho. Sí se les puede liberar. No digo que se van a morir. No digo que les va a pasar. Que se les va a caer un brazo. Se les va a salir un ojo. No. Pero sí es muy delicado. Buenas noches, Omar. Quiero empezar a pedirle algunos favores a la Santa Muerte. Yo sé que me escucha, aunque aún no la tengo en un altar. Pero sí me gustaría mucho que me ayuden. Solo quiero saber cómo empezar a seguirla, porque la neta no sé. ¿Qué oraciones hago para empezar? Fui criada por el catolicismo y de verdad no sé cómo empezar a rezarle o algo así. Yo le he hablado, pero no sé cómo hablarle. Yo siento que sí me escucha, desde que le hablo me siento más tranquila, pero aún no tengo alguna imagen de ella, pero sí me encantaría empezarla a seguir. Eh, les digo rápido, tengo un video en los podcasts de Omar Cruz con nuestro amigo que es un sacerdote de la religión de la Santa Muerte. Allí explica específicamente cómo empezar a seguirla si en este caso es tu decisión hacerlo. Así es que vayan los que quieran este, seguirla, los que quieran orarla, venerarla, vayan. Allí explicamos porque yo le dije, oye, alguien que, que quiera seguirla. Y él allí nos explicó a gran detalle. ¿Cómo pueden hacer ustedes para empezar a, este, a tener un contacto con ella, los que quieran? Yo no estoy haciéndole promoción a ninguna religión como en este caso la Santa Muerte, pero bueno, contestando este mensaje y para todos los demás que tengan ese, esa duda, este, ahí está ese video. Se llama Mitos, revelando mitos de la Santa Muerte. Tiene cuatro o cinco videos atrás. Lo van a poder encontrar de inmediato en la lista de videos de mi canal, de este canal de YouTube que están viendo ustedes. Ya casi termino de, 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 este, de leerles mensajes. Son cientos, ¿eh? Son muchísimos. Pero bueno, estoy leyendo así como, como fueron algunos llegando. Estoy leyendo. Me fui un poquito para abajo para que no dijeran que los últimos son los que leo siempre. Pero bueno, este, les voy a decir algo. Voy a empezar con la historia. No sabía que era Nahual hasta que me pasó esto. Una super historia, nuevecita de paquete. Así es que si se van, allá ustedes. Muchas gracias a todos los que están aquí. Este es el maratón de Sin Miedo Mar por los 500 mil suscriptores de YouTube y los 500 mil seguidores de Facebook. Y agradezco enormemente a Blanca Morales, Elizabeth Celestino. Dice, mándame saludos, Omar. Fuerte abrazo. A Jimmy Rojas, gracias. Omar, saludos a ti, a Magda Mao. Súper saludos y bendiciones desde Chicago para toda la familia Sin Miedo y tu equipo. Y a Israel, Israel García por sus superchats y por sus comentarios, sus donaciones. Muchísimas gracias. Tenemos una, un límite, no un límite, tenemos una meta de 100 donaciones esta tarde, noche. 100 donaciones en YouTube. Y hay una... Este, Fiesta de estrellas que vamos a estar haciendo continuamente en Facebook para que también me apoyen a mí allí, por favor. Sale, Nan Fuentes dice aquí viéndote en primera fila. Zoraida Crifo, buenos días, ¿cómo estás, Zoraida? Gracias por estar aquí. Mándame feliz cumpleaños. Erika, feliz cumpleaños a ti. Que se te aparezca el diablo. No, ¿verdad? Eso no, 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 que no se te aparezca. Que te hable o que te acose, pero muy poquito, muy poquito, no mucho. Sale, Luna Blanca, gracias por tu donación. Muchísimas gracias a todos. Allí este, también me pueden estar poniendo en pantalla las personas que me están, por, por ejemplo, Zoraida, mira, Zoraida Crifo que me donó estrellitas, eh, Carlos Tapia, Yasmina Arroyo, eh, René Maldonado Vázquez, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, ah, es que ya, ya, ya quedan muy atrás, pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Saluditos. SR de la Ciudad de México, Minerva de la, de la Rosa, Minerva, saluditos. Yo aquí desde el Tianguis, jajaja, trabajando y escuchando sus buenas historias. Muchas gracias, Rocío. Saludos a Nicaragua, saludos a Guatemala, Perú, saludos a Costa Rica, saludos a Venezuela, ciudadanos a Hualcóyotl, Nicaragua, miren también otra persona. Acá Colombia dice, me encanta tu programa, Blandón. Nuevo Laredo, Tamaulipas, New York, Salamanca, Guanajuato, Homie dice... Padrino Burpi. ¿Cómo estás, padrino? Eh, te mando saludos, Omar. Saludos a Magda Sayer. Sayer, perdón. Este, hola, Omar. ¿Me puedes recomendar para que me ayuden? Tengo muchos problemas con un familiar y no nos deja vivir en paz. Este, ¿Quién era? A ver, a allá arribita tantito, por favor. Voy con la historia ya casi, ¿eh? porque no se desesperen. Um, aquí. Neferín Aquera. Dice, ¿me puedes ayudar? para que me ayude tengo muchos problemas con un familiar y no nos deja vivir en paz yo creo que eso es más legal no eso yo creo que es más legal yo yo o sea pues dame dame tres mil y lo golpeo va si sí, sí, ahorita ando ahorita así como que animado me acaba de dar un masajito este eh, antiestrés mi querido. fíjate me dio un masaje anti, antiestrés mi querido y ahorita yo me animo va en calor, tres mil pesos y lo dejo como corcholata. Oye, les voy a decir algo. <coughs> Ustedes este, tienen un poquito de dudas porque me lo han externado muchísimo en sus mensajes y me dicen que qué va a pasar en el eclipse. Bueno, acabamos de grabar en estos días con Irán y él nos dio una protección de los hermanos mayores muy cañona. Que mañana saldrá a las 9 de la mañana por estos canales que están ustedes viendo y disfrutando este maratón. Así es que mañana a las 9 de la mañana, protección y conexión para el eclipse de este 2024. Va. Entonces no se lo pierdan en Facebook, no se lo pierdan en YouTube, porque va a estar muy, muy cañón. Les pido algo. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Annie, Andy, muchas gracias por tus estrellas. Yasmín Arroyo. Díaz Maru, saluditos a Familia Sin Miedo. Muchas gracias, nos mandó allí muchísimas estrellas. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Y nos mandaron un regalo, a ver, destacados, ¿qué regalo nos mandaron? Nos mandaron, dice, Oralia Samarripa, una membresía del canal de Sin Miedo, Omar Cruz, como regalo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adriana Rubalcaba, muchísimas gracias. Luna Blanca, muchas gracias. Israel García, muchas gracias. Gracias a todos. Acuérdense que tenemos la meta de 100 donaciones esta tarde y noche. Así es que ahí les pido su apoyo. No sean codos. Ok, vámonos con la historia. Primera historia de la noche, van a ser muchas, van a ser, va a ser más llamadas que historias, porque también me han dicho: oye, ya no hemos podido llamarte y queremos interactuar contigo. Va, sale dice me fascina muchísimas gracias tu programa son de mis favoritos Susana muchas gracias Susana saludos hasta Uruguay saludos hasta Uruguay tú dijiste que ahora sábado ibas a compartir la protección del eclipse sí Emma pero preferí decirle a mi amigo Irán que es más profesional que mejor nos hiciera un video cómo ven nos hizo un video con una sanación con una protección que van a poder ustedes escucharla cerrar sus ojos escucharla van a ver allí unos códigos Cierran sus ojos y de nuevo escuchan y estuvo padrísima. Les va a encantar mejor a que yo les dé una protección así como que muy por encima. Vanessa Díaz y Blanca Morales, muchísimas gracias por sus donaciones y superetiquetas. Saludos hasta Monterrey Nuevo León, Gloria. Estaré por allá en mayo. Estaré en mayo en Monterrey Nuevo León y probablemente en septiembre en Tijuana. Así es que bueno, espérenme por allá porque vamos a estar allí presentes. Vamos a, no sé si vamos a explorar, pero probablemente transmitamos por allí algo, algunos lives allí. Fíjate que tuvimos un problema, quiero saber si es o no será un extorsionador. Le pregunté al chamán qué estaba pasando con nosotros, qué estaba pasando con nosotros, que si necesitaba la ayuda y total, al último, me amenazó que tenía que depositar 3 mil pesos si no la iba a hacer público. Gerardo, son eh, falsos. Ninguna de las personas, se los puedo este, decir con toda honestidad y con toda seguridad, ninguna de las personas que han estado en este programa los amenazan para que les paguen. Esas personas que buscan ustedes, hay tres colombianos que se hacen pasar por unicornio negro, hay una nicaragüense y una venezolana que se hace pasar por ducha leyes, tengan mucho cuidado, pero... Los números, los números, ustedes vean que sea el número que aparece en las páginas oficiales de Unicornio Negro. Unicornio Negro tiene más de 600 mil seguidores. Y si buscan a Dusa Leisis, búsquenla en mi canal de Simido Mar Cruz. Ahí la promocionamos, ahí aparece su número. Si no es su número, es que ustedes están siendo víctimas de otra cosa más fea. Sale, tengan mucho cuidado. Yasmín Castillo, muchas gracias. Hola, Omar, me encanta tu programa. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por tus estrellas. Gracias, gracias por tus estrellas. Saludos hasta Durango. Muchísimas gracias, Monterrey, Tijuana, Morelia, Michoacán, eh, Honduras, Barranquilla, Colombia, eh, Monterrey, Nuevo León, de nuevo, muchos de Monterrey, ¿eh? Y este, Argentina y Monterrey está súper fuerte aquí. De verdad, Wendy Limas, muchas gracias por tus estrellas. Gracias. Tenemos unas metas fuertes hoy de donaciones y estrellas. Si me ayudan a llegar, qué chido. Si no, de todas maneras disfruten el live. ¿Sale? Ahí el diablo se las va a cobrar. Y bien, no, no es cierto. No, no me refería a que si podía ayudar a unicornio negro o a ducha, dice Neferín. No entendí entonces. O sea, el menso soy yo. No, es el menso soy yo, entonces o tú no escribes bien o qué. ¿Qué está ocurriendo aquí? El eclipse, ya, ya estamos eclipsados, señores. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Carmen de León. Saluditos. Playa del Carmen y Colima está presente. Ciudad Juárez, Chihuahua. Zacatecas, New York, Argentina. Saltillo Coahuila. Gracias, Brenda Villarreal, por tus este, donaciones. Ya llevamos 10 señores y llevamos bien poquito tiempo. 10 donaciones y un montón de estrellas ya llevamos. Muchas gracias. Se les agradece como no tienen idea. Historia. Creo que ya estamos lo suficientes para. Comenzar la historia, la primera historia de esta noche, ¿les parece? ¿Qué les parece? Hoy es interactivo, ¿eh? les, voy a hacer, les voy a hacer preguntas al final, así es que pongan atención. Hoy es interactivo, dice: se va mucho el audio. Díganme cómo está el audio, por favor. El Bronx, presente con Carmen, Connecticut con Akire. Saluditos, Juventino Rosa, Sushi. Este, saluditos. Qué raro, dice: pongo tu canal y solo en tu canal se pausa. Si sí se escucha bien. ¿Qué será? Yes, bien, excelente. Si sí se escucha. Dice, sí, sí, se escucha bien. Novitalia, Zapopan, Tampico y Toluca presente. Vamos con historias, señores y señoras y señoritas, para que no se me sientan. Soy Nahual y no sabía. Ustedes dirán, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Si para convertirse en Nahual. Nos has dicho muchas veces que es a base de brebajes, a base de una conexión espiritual, de un proceso que está pasando ahora. Ahora nos dices que puedo ser nahual sin saberlo. Este, esta historia es la historia de Rolando. No sé, re, recuérdenme allí, producción, es el señor Rolando. Bueno, el muchacho Rolando, tenía 17 años cuando ocurrió esto. Ahorita es un señor. Rolando, ok. Rolando tenía 13, 14 años cuando él comenzó a notar unas cosas extrañas en su cuerpo. ¿Qué cosas extrañas? Que él por las noches se despertaba y decía, qué, qué extraño. Me creció muy rápido el pelo parece que me creció uno o dos centímetros en una noche y le hacía saber a su mamá eso y su mamá le decía, no, estás loco. Pues es que de niño les crece todo muy rápido. Empezó a la edad de 13, 14 años a notar que había noches que tenía el marcas en su cuerpo como de moretones que no sabía cómo se los había hecho. Y despertaba y decía, ¿qué está pasándome? ¿Qué me está ocurriendo? No, no entiendo qué es lo que me... Que, no me pegué, no me volteé, mi cama no tiene nada que yo me pegue en estas partes. Alguien vino y me pegó. ¿Qué está ocurriendo? Imagínate un muchachito de 12, 13 años. 13, 14 máximo. Su papá murió cuando él tenía 3, 4 años. No lo, no lo recuerda. No lo recuerda. Y su mamá nunca le habló de fantasmas, de seres de bajo astral, espectros, seres elementales. En su casa no había la, el tema paranormal ni sobrenatural, no había ese tema, no no les importaba en su casa absolutamente nada de ese tipo de temas. Entonces Rolando cumple 17 años. Y cuando cumple 17 años despierta. Pero Rolando ya no estaba en su cama. Rolando estaba a medio bosque. Echado de lado, con una herida en la parte de su torso, como de un algo punzocortante, 7, 6 centímetros, con un golpes en sus tobillos fuertes que no le dejaban caminar, y despertó desnudo, con muchas señas de que estaba herido. Y dijo, "¿Qué o, qué me pasó?" No se pudo parar, se tuvo que estar arrastrando hasta que se agarró de un árbol y así como pudo se levantó y se quedó parado y empezó a llorar y llorar y llorar. Y dijo, "¿Qué está ocurriendo? ¿Quién me trajo aquí?" Escuchó voces. Escuchó voces y le dijo, "Eh, ayúdenme." Ayúdenme. Pero después dijo, ¿y si son, fíjense, este, esto le salvó la vida? Dijo, ¿y si son los mismos que me pegaron? ¿Son los mismos que me sacaron de mi casa y me, traje, me trajeron aquí? No, no. Y se escondió. E empezó a buscar entre la maleza, entre los arbolitos ahí. Y se, se alcanzó a esconder. Y él oía que gente andaba alrededor buscando algo. Hasta ahí Rolando no sabía que estaban buscando a él. Esas gentes dice que amaneció y se fueron. Se quedó tirado, adolorido. Estuvo todo el día allí, no quería hablarle a nadie, tenía miedo de que llegaran y le hicieran algo. Hasta que se pudo reincorporar y empezó a caminar muy poquito. Dice que se puso tierra. Encontró un lugar donde había un poquito de tierra mojada y se la puso en las heridas. Y que sentía rico cuando cuando esta tierrita mojada se la ponían con algunas hierbitas, con alguno de lo que encontró allí, pues no había gasas, no había nada y él estaba sangrando. Entonces empezó a ir caminando poco a poco hasta que encontró a unos niños jugando en el día. Pero él tenía miedo de acercarse a los niños porque estaba desnudo, no sabía dónde estaba su ropa. Imagínense lo que le iban a hacer. Estamos hablando de 15 años atrás, aproximadamente, 20 años atrás. Entonces, dijo: No, no les voy a hablar. Vio que estaban ellos jugando allí. Dijo, no, pero tengo que hacerlo. Dijo, oigan, ayúdenme. Y les, les explicó de inmediato. Me quitaron mi ropa y me pegaron. Y como tenía 17 años, estos niños llegaron. ¿Qué te pasó? Me pegaron, me, 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 me persiguieron unas personas, me robaron mi ropa. Todos los niños fueron a hablarle a sus papás y fue cuando, cuando llegó Rolando a una clínica de estas de no crean que un hospital, no no no, a una clínica de estas de como centro de salud donde nada más te ponen que una inyeccioncita y entonces no dice no tenían ni siquiera un material así completo para curarme. Como pudo el, un doctor y una enfermera que estaban allí, me, 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 me pudieron ayudar. Me dijeron, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué te pasó? Entonces él se abrió con ellos, con los doctores, y le dijo, no sé, pero yo desde que tengo 13, 12, 13 años, yo despertaba con golpes y golpes a donde ahorita tengo mis golpes, pero nada más eran moretones. Y pasaron los años, 13, 14, 15 años, y yo despertaba y, y siempre despertaba golpeado. Y hoy, bueno, anoche, antenoche, desperté y estoy abierto y tengo golpes y, y, y parece que estoy, que no puedo mover mis pies bien, parece que estoy fracturado. O sea, esto alguien me lo está haciendo en las noches. Porque la primera vez que le pasaba eran alrededor de los 12, 13 años. Quizás hasta antes. Él, él recuerda vagamente sus, sus inicios. No, no, no está él eh, exactamente seguro de cuándo empezó esto. Pero por lo que sabemos de las doncellas y por lo que sabemos de, de la in, las iniciaciones, pudo muy probablemente ser entre los 11 y 12 años. Entonces, le dice. Pero qué sientes? Me quedo dormido perdidamente y cuando despierto ya estoy así. Pero es la primera vez que despiertas fuera de tu de tu casa, ¿sí? Y le dice, "¿Dónde vives?" Y aquí viene la primera pregunta o la primera respuesta. Impresionante. Le dice, "Vivo en tal pueblito." Sí, vivo aquí, vivo en, por ejemplo, vamos a poner un pueblo porque él nada más me dijo la historia, pero no tengo autorizado dónde. Vamos a decirle que él en este momento dice: Bueno, yo vivo en Actopan. Y se queda el doctor viendo a él y dice: ¿En dónde? En Actopan. Un ejemplo estoy dando. Y dijo, si sabes dónde estás, pues en Actopan. Estás a más de 100 kilómetros de distancia de tu pueblo. Y dice él, no, no, yo, o sea, cómo me llevaron. Es que yo no sé y te voy a y es el doctor el que le abre la mente a Rolando y le el doctor gracias. A que el doctor, como que yo me imagino que le gustaba leer eso, le llamaba la atención lo paranormal, cosas, cosas de ese tipo, porque le dijo, hijo, estás a 100 kilómetros de distancia. ¿No será que eres un brujo? Tu familia no, no es de brujos. Tu familia no es no, no, no hace algo. Y dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué? por qué y le dice ven lo como puede lo para y le dice ve dónde tienes tus tus esteridas y ve lo que tienes donde tienes tus heridas en la espalda y lo voltea y se ve la espalda en uno de los espejos le pone un espejo y se ve en otro espejo que tienen en la pared y se queda rolando así 17 años imagínense qué es eso es un símbolo. Tú tienes un símbolo en la espalda. No, yo no lo tenía. Pues ya lo tienes. Ahora te lo hicieron. Algo, algo te hicieron que te marcaron un símbolo. Dijo, no entiendo absolutamente nada. No entiendo de verdad absolutamente nada de lo que está pasando. Total que le hablan a la autoridad. El doctor obviamente no le dijo a la autoridad, oiga, es un brujo. Le dijo, no. Este es un muchachito que me imagino que saltaron, es de Actopan. Vamos a poner que el nombre es ficticio. Hay que regresarlo, hay que levantarle declaración, todo, y le dice: No digas que despertaste, tú di que te subieron un carro. No digas algo que te pueda comprometer porque no te va a entender la autoridad, dijo. Entonces lo orienta bien. El, el doctor, de hecho, dice el doctor me acompañó, o sea fue tanta la intriga que el doctor tenía conmigo que me acompañó a rendir mi declaración y dijo nada más hoy pacientes por hoy ya na nada de pacientes, perdón. Vámonos. Entonces lo acompañó, entonces él estaba presente y le dijo, "Yo quiero seguir en contacto contigo. Te van a llevar, ya le, ya ya se comunicaron a una de las casetas allá de tu de Actopan, ya están localizando a tu familia. Ahí los policías en Actopan ya están viendo si pueden ir este, con, la, con la dirección que nos diste, todo. Total, que se arregla todo y regresa Rolando a su pueblo. 100 kilómetros de distancia. Entonces le dice a su mamá todo lo que pasó, pero real. No, lo, no la declaración que le había dado a sus autoridades, a los policías. Le dijo: Mamá, pasó esto. Y el doctor me dijo que no dijera esto, que me iba a ayudar a salir de esta porque no me iban a creer. Iban a pensar que yo estaba de exhibicionista o que me había golpeado por algo. Me dijo que dijera que me robaron unos, unas personas mi ropa, que me subieron un carro. Pues en ese tiempo no había cámaras de seguridad, no había nada. Entonces el doctor con mucha confianza le dijo, tú di que te agarraron en Actopan, te tiraron aquí, te golpearon y te quitaron la ropa y te tiraron que no, no sabes quiénes son, no puedes identificar a nadie, porque te taparon la cara y todo. y bien hecho el, el doctor. y la mamá le dice: empieza a llorar la mamá. y le dice: hijo, es que te tengo que decir algo. yo no sabía. yo pensé que, que no iba a pasar nunca. pero pues veo que cometí un gran error, por poco te me mueres, eres un nahual y él así, ¿soy qué? Es que eres un nahual, hijo, igual a tu padre, igual a tu abuelo. Tu padre no murió como te he contado, que tuvo una discusión con una persona y, ¿no? Tu padre salió una noche y no regresó, no hay cuerpo para... Nunca encontramos el cuerpo de tu padre, pero yo siempre supe que tu, tu padre era un nahual. Y rolando así, o sea, hasta los 17 años después de que fui a terminar desnudo a más de 100 kilómetros de distancia, me dices, madre, que, ¿que soy un nahual. No se supone que los nahuales tienen que hacer el proceso para ser nahuales. Le dijo sí, pero aquí va la respuesta que quiero que escuchen todos ustedes: tu papá viene, tu papá nunca encontramos el cuerpo, no sabemos dónde esté, pero tu papá viene y se metía en ti cuando estabas más chico. Y un día yo lo encontré a través de ti y habló a través de ti como un medium, como un medium, y me dijo: Voy a instruir a mi hijo y yo le voy a dar toda la enseñanza y se lo prohibí. Le dije: Yo, mi hijo, no quiero que termine como tú. Mi hijo, si sí quiero que conozca a sus nietos, si sí quiero que conozca a sus hijos, tú te fuiste, ¿dónde estás? Y tu papá me dijo, no te puedo decir, no estoy en este plano, pero no te puedo decir. Pero es su legado y no puede interrumpir ese legado. Él ya lo tiene y debe de saber cómo desarrollarlo. Entonces, como la mamá le prohibió al papá astralmente que instruyera a su hijo, pues cuando llegaba la noche, amigos, el papá se metía en Rolando lo hacía animal y a trabajar. No sé si en algún futuro Rolando iba a tener la visión ya directa de su papá y le iba a decir, mira, eh, tú ya nada más tienes que pensarlo o, o tienes que preparar este brebaje para que inmediatamente actives y tú te dedicas a hacer lo que eres, un brujo nahual. Entonces Rolando se quedó así, pero ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo que tú me dijeras que no te lo prohibiera, que tú querías. Y dijo, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero ser como mi papá, no, no, no sé hasta qué grado él a lo mejor está en un lugar bien. No te equivoques, hijo, le dijo, no te equivoques. ¿Tu papá no te vio? ¿Cómo permites que venga y ahora... ¿Ahora va a ser con tu consentimiento? Se enojaron y le dijo el sí. Siguió recibiendo por días a su papá, pero no lo escuchaba. O sea, su papá ya lo dejó que estuviera despierto y como que intuía y dice que sentía, él sentía cuando su cuerpo se ponía duro, 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 duro. Y de repente empezaba como a punzarle todo, todo el cuerpo hasta, dice, hasta el cabello sientes. Que, que, que está haciendo una transmutación y de repente tu vista ya está a nivel de los ojos de un perro y tú estás corriendo. Brincas metros de distancia, brincas bardas, te puedes subir árboles, pues eres libre, tienes una libertad tremenda y muy rápido. Y cuando se me interponía algún animal lo acababa de inmediato, no le daba oportunidad, sea el animal que sea, si algo yo sentía que me atacaba, fuera una serpiente, fuera un, un animal cazador, no tenía oportunidad conmigo. Y eso me hacía sentir fuerte y me hacía sentir grande. Y, y yo pienso que su papá, ya sea opinión personal, así lo fue instruyendo, lo dejaba salir ya con conocimiento, con conciencia. Hasta que una noche sale y se encuentra, esta historia está fuerte, les aviso de una vez, hasta que se encuentra con su papá de forma astral. Dice que él sintió que corrió y llegó a un árbol, se quedó sentado en el árbol, viendo alrededor, no sabía qué pasaba y empezó a ver una especie de bruma delante de él y le dijo, que era su papá, pero no lo escuchaba, dice yo, yo lo sentía como que algo, algo me hablaba, pero yo no lo escuchaba, yo nada más lo sentía sus, sus, sus palabras. Y dijo, ya estás listo, ahora vamos a trabajar juntos, yo en espíritu y tú en cuerpo. Y así lo estuvieron haciendo por años, hasta los 25, 26 años, cuando se enamora Rolando. Empieza una relación con esta mujer y se juntan. Y una noche, no quiero hacer tan larga esta historia, una noche la mujer lo ve en su forma nahual y lo intenta dejar. Y él le llora y le explica y todo y dice, yo no voy a vivir con un animal. Estás horrible de, de animal, o sea. Desperté y estabas tú así. Dijo no, es que yo trabajo con mi papá, yo trabajo con espíritu y con carne y no nunca te voy a hacer nada, ¿no? Eres mi mujer. No, yo no. O sea, imagínate que te digan que vives con un agua. Entonces ella dijo no quiero nada contigo. Entonces la trató de convencer y convencer y se quedó ella. Se quedó unos meses más y una noche siente el llamado de su papá para ir a trabajar, porque ya empezaba a hacer trabajos. Ya su papá empezaba a trabajar con diversos espíritus. Entonces, ya en la noche, él siente el llamado y su esposa todavía no se había dormido. Estaba cosiendo. La señora se dedicaba a coser. O la muchacha. 26 años, 25 años. Y lo ve y se asombra, ella ya estaba embarazada, y sale corriendo de la casa y él en su instinto, su instinto material, este animal, la lastima cañón y pierden al bebé. Pues él no pudo controlarse, tenía el instinto animal. O sea, si un hombre a veces no se controla con, esa, con ese coraje, con ese enojo, imagínense ya cuando tienes al instinto animal dentro. Ya no te controlas. Por eso es muy peligroso una relación con un, una persona que sea nahual. Y la lastima horriblemente, cae en el hospital. Él dice, yo no sé cómo todavía me pude ir a tener esos, esos contactos astrales de, en forma de nahual, como si no me importara mi esposa. La dejé tirada. Afortunadamente la dejé tirada en una zona donde la encontraron por sus gritos y todo me estuvieron buscando y hasta a la madrugada yo regresé de o sea me, me vestí en cuanto regresé me vestí ya en mi forma humana y me fui a verla al hospital y cuando me vio pidió que me sacaran estaba su familia y dijo que yo era un animal que me había convertido en una especie de monstruo y yo les y yo tuve que mentir tuve que mentir en frente de autoridad y en frente todos, yo no te pegué yo no te hice nada yo escuché una ja jauría de perros, fíjense, qué inteligente Rolando. Escuché una jauría de perros y le dieron la razón a Rolando. Dijeron: es que estas, estos no son golpes, estos son rasguños, estas son mordidas. Entonces allí dijo Rolando: no quiero seguir siendo esto. La perdió por meses, perdió a su bebé, imagínense. La perdió por meses. Hasta que habló con su mamá y hasta realmente hablaba con su papá y le dijo a su papá, yo no te voy a dejar ir. Imagínense, su papá, bien cañón. Yo ya te tengo. Dice, tuve que viajar tres pueblos a que una mujer de más de 100 años, 105 años, me dijeron, ve con ella. Dice, y él pudo ayudar a alejar a mi papá, a ponerle un bloqueo a mi papá. Y pude regresar con mi esposa y hoy tenemos tres hijos. Y vivo con mi esposa y ella supo todo y ella supo cómo bloqueé yo todo, cómo llegué al grado de rechazar a mi papá. Mi mamá tuvo que ir a dar sangre, su mamá tuvo que ir a hacer un pacto de sangre, él tuvo que ir a hacer un pacto de sangre para que esta mujer de 105 años los pudiera liberar. Aquí viene algo que cuidado, amigos. Él tiene muy a flor de piel la historia porque su hijo primogénito, que ahorita ya tiene una determinada edad, ¿qué creen? Él ya tiene más de 20 años, creo, su hijo primogénito, o menos de 20, no sé qué, qué edad tenga, no quiero mentirles. A ver si puedo sacar ese dato. Lo encontraron desnudo a dos calles de distancia. Casi con hipotermia porque ellos viven en una zona donde hace mucho frío. Les fueron a avisar que su hijo estaba desnudo a dos calles. Entonces dice, ¿sabes lo que sentí, mi hijo Rolando? ¿Sabes lo que sentí Omar cuando encontré a mi hijo así? Fui a buscar a la señora, obviamente ya falleció. Y hoy no sé qué hacer para liberar a mi hijo. Porque sé lo que le espera. Y allí termina esta historia. Soy un Nahual y no lo sabía. Espero haya sido de su agrado y de sus expectativas. Les dije que iba a ser una historia asombrosa, única para celebrar estos 500.000 mil seguidores en nuestras dos plataformas, nuestras tres plataformas: TikTok, Facebook y YouTube. Ya más de quinientos mil seguidores en todas las plataformas. Muchísimas gracias, amigos. ¿Qué les pareció? Gracias, gracias a todos los que siguen. Ahí ponemos destacados, por favor. Acá también tenemos, este, voy a poner el iPad aquí, a ver si ahorita me me pueden tantito para también estar agradeciendo. Eh, Adriana Rubalcaba, muchas gracias. Horares Amarripa, Vanessa Díaz, Blanca Morales, Brenda Villarreal y Miriam Espitia. Hasta California, saluditos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Ya tenemos 11, 11 donaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos hasta Tampico, saludos hasta Camargo, Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, Toluca. Eh, saludos a Venezuela, muchísimas gracias también. Saludos a San Antonio, Texas. Saludos a Veracruz. Saludos a Piedras Negras. Catemaco también está presente. Miren, Cali, Colombia. Este, saludos a California, General Escobedo. Muchas gracias. Saluditos a Michoacán, New Jersey muchas gracias, gracias a todos los que están llegando, Ciudad de México, San Antonio, Texas, Long Beach, eh, el Bronx, también Las Vegas, Nevada, Los Ángeles, California, Ecuador, Guadalajara, también está Tampico, Perú, Arequipa, este, Atlixco, Puebla, New York de nuevo, Palermo, Italia, gracias, Argentina, Chile, Aguascalientes, Guanajuato, ¿quién más está? New Jersey, Ecuador, El Salvador, ¿qué tenemos por ahí? Excelente historia, Mari, especialmente como la narraste. Primera vez, Arvita, ya se me fueron, la estaba leyendo. Primera vez que entro en tu envío, saludos desde Uruguay, Mirta, Olmedo, muchas gracias, Mirta. Y aquí también tengo que agradecer porque Kamari me envió estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están dejando sus estrellas. Gracias, Rocío Quintana. Felicidades por los 500 mil, muchas gracias. Dejen sus donaciones, ya llevamos 12, tenemos... La meta de 100 donaciones esta tarde, esta noche. Es el maratón. Alma Sánchez, saludos desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están llegando. Muchas, muchas, gracias a todos los que están llegando. Saludos, buenísima historia desde Uruguay. Muchas gracias, Durango, Wisconsin. Saludos desde Montenegro. Quindio, dice este Karen Ospina. Miami, Florida. Elvira, muchas gracias. Comúnfort, Guanajuato. Hermelinda, pasa muy rápido los mensajes, los, los comentarios. Una disculpa. Tlalmanalco, Estado de México, Susu, España, Luzmila. Muchas gracias. Campeche, Aniram. No, Anairam, Anairam. Muchas gracias. Déjenme ver aquí. Voy a abrir aquí el Facebook. Pero me pueden, a, 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 bueno, a ver. Lo voy a abrir desde el tuyo nada más. Híjole, no tengo ningún. Les voy a pasar esta, por favor. Y ahí me abren cualquiera de los perfiles de Facebook para poner aquí. Stockton, California, Ramírez, muchas gracias, deberías de hacer un maratón una vez al mes, es que <laughs> está pesado, ¿no? va, va a estar pesado, yo les digo porque antes hacía casi maratones diarios, saludos desde San Antonio de la Garza, Jalisco, Lina, William, Lina, mira, Lina, acabo de leer un Lina aquí, y William, Lina, me envió estrellas, Williams, Lina, y aquí está Lina, otra Lina, órale, muchas gracias, pero Lina no como Lina, Lena, Lena, que, que pues, probablemente se diga Lena, ¿verdad? Vere Rodríguez, muchas gracias por tus estrellas. Dante Díaz Briceño dice: Yo tengo un par de historias propias en el que mi mamá también le pasó a mi lado, a, en, en el que mi mamá también lo pasó a mi lado. Ah, ok, su mamá estuvo presente. Por si gustas, te mando inbox. Mejor llámanos, cuéntanos, cuéntanos. Camari, eres lo mejor, me encantan tus relatos. Saludos de. Saludos a todo tu equipo. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos los que están llegando. Pues estamos muy contentos. 500 mil en todas las plataformas. Digo, puta, eso, eso no, no se agradece más que con darles la atención, darles la atención y decirles gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias porque son maravillosos todos ustedes muchísimas gracias a todos, ya casi, Escalona, Escalona, dice, de New Jersey, saludos a ustedes, y a mi bello, ay, me regresan, por favor, tantito, y a mi bello, barrio de San Miguel, Zumpango, estado, barrio de San Miguel, muchísimas gracias, Escalona, cuando me manden donación, pónganme un saludito, para quien quieren, sale, cuál es el número uno, disculpa, ahorita Dante, lo vamos a poner, muchas gracias por tus estrellas, ahorita lo vamos a poner, el número, ya en un ratito más. Es que este tengo una historia muy cortita, más bien es una anécdota mía que también les quería contar a, al inicio de esta de este maratón. No sé si me den oportunidad o vamos ya con llamadas. Ustedes díganme, quieren que les cuente una anécdota personal que no la conocen y es <coughs> referente a la Ouija, exactamente. Me pasó. Jugando la ouija Y esta historia no la saben, es muy cortita, pero está muy interesante. Les va a hacer pensar. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por sus estrellas, ¿eh? Gracias por sus donaciones. Ya tenemos más donaciones ahorita, mira, son 16. Muchas gracias. Saludos, Omar. Me gustaría que contaras de la vez que soñé, perdón, me gustaría contarte de la vez que soñé con un demonio. Bendiciones desde Artesanos de la Quepaque, Jalisco. Muchas gracias. Permítame tantito. Muchas gracias. Gracias, gracias ahí está, ahora sí, ahí estamos, y ya aquí ya puedo tener, Vanessa Díaz, dice, miembro por 27 meses, wow, creo que eres la miembro, que tiene más, más meses de miembro, y no les ha dado nada, ya les voy a dar algo, de verdad, ya les, historia, va, bien historia, es una anécdota, que tengo, personal, y ya nos vamos, si ustedes gustan, ya nos vamos directo, a llamar, Ceci Reyes, dice, saludos Omar, soy tu fan desde San Luis Potosí, muchas gracias por tus estrellas, una disculpa si no veo todas las estrellas. Híjole, aquí en la en el iPad, ¿qué creen que no me salen estrellas? Uf. Ah, ok. ¿Me pueden poner este... Este... No, aquí está en la lap lo estoy viendo, pero como se pasa rápido, quería algo que pudiera... Ah, pues sí. Permítanme tantito, es que tengo aquí varias pantallas al mismo tiempo. Podcast de Omar Cruz. Ok, nada más permítanme tantito, déjenme abrir esto. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, paramos esto. ¿Le pueden quitar su... ¿Esta, por favor? Muchas gracias. Aquí producción que están al tanto porque hoy va a ser un, una tarde muy interesante y de mucha, de mucha responsabilidad porque vamos a estar muchas horas. Tiffany, saludos desde Empalme Sonora. Muchísimas gracias por tus estrellas. Muchas gracias por tus estrellas. Livia Contreras, saludos, Omar y Magda, y a todo tu equipo, los mejores siempre, lo he dicho. Muchas gracias, Livia Contreras. Gracias por tu donación. Muchas, muchas gracias. Omara dice: <laughs> Omara, Órale. Ya me, ya me autopercibo, niña. Este, les, se lo suplico, ayúdame, por favor. Soy de Guadalajara, Osiris, Osiris. Yo no ayudo personalmente. ¿Por qué no buscan apoyos con las personas que ustedes les nazcan de los que yo he, he entrevistado? Creo que puede ser lo mejor, porque yo realmente no soy sanador ni nada de eso. Leslie Ramírez, Marroquín, saludos hasta Guatemala. Muchísimas gracias por tus estrellas. Ok, vámonos con esa historia. Hace muchos años, estoy hablando de más de 23 años, aproximadamente 24, un poquito antes de que nacieran mis, mi primera hija. Estamos hablando de 25 años atrás, aproximadamente 25 años atrás. Ocurrió algo muy extraño. A mí, una amiga que tenía en ese tiempo, de estas amigas que son como muy, eh, ¿cómo lo puedo decir para no ofender? Porque en ese tiempo se podía decir sin ningún problema. Le gustaba mucho jugar con carritos. O sea, si sí era bien tosca, sí bien brusca. Y era una amiga que jugaba americano con nosotros, y fútbol, y te pegaba y te aventaba, bien tosca. Un día fue ella a la casa de su primo. Ella, esta amiga se llama Roxana, no sé si todavía iba, tengo añísimos que no la veo, pero sí bien, era más fuerte que nosotros casi. Un día me dice, Omar, no había celulares, no había nada. Entonces cuando nos fuimos a, a jugar, nosotros jugábamos. Tochito y jugamos básquetbol. Y a veces fútbol, el fútbol no me gustó mucho. Pero un día fue y nos fuimos a jugar a una bodega que tenía un amigo de la época. Ese amigo de la época tenía una bodega donde, ay, él ya falleció, mi tocayo, Omar Martínez, ya falleció. Fíjate, hasta ahorita me acuerdo, fíjate, esta historia lo involucra. Bueno, si me está viendo su familia, bueno, pues saben que los quiero muchísimo. Él tiene una bodega, hasta la fecha su familia tiene una bodega muy grande. Entonces la tenía sola. Entonces un día fuimos y jugamos ahí fútbol, porque no había cancha, nada más era así como. Entonces fuimos a ensayar de un, un evento que íbamos a tener, no sé, pero nos llevamos un balón y estuvimos jugando ahí como con una cascarita. Entonces me dijo, ¿qué crees? Que fui a la casa de mi primo. Y su papá tiene como seis güijas, pero tiene una que está chiquita. Dice: Yo nunca había visto una güija, Dice, como la tuya, pero como si fuera su bebé. Le dije, ¿de qué tamaño? Chiquita. Y le dije, híjole, vamos a verla. ¿Cuándo me llevas? Dijo: No, mejor se la robo. Y después se la regreso. Le dije, órale, sí. Entonces se la llevó, no más, tiene como 30 años, entonces, esta historia, más o menos, fíjense. Entonces fuimos y lo, la esperé afuera de la casa del tío, y que saca una ouija negra, chiquita como de unos 15 por 12. Le digo, no inventa, está padrísima y bien gruesa, como si la hubieran hecho en, un, en una tabla eh, completa. Y dice: ¿puedes jugarla? Le dijo: A ver, vamos a ver si se juega. Y empezamos a jugarla. Y esto ocurrió. Normalmente la Ouija, no les voy a decir cómo, porque lo, muchos de ustedes lo van a hacer. La Ouija tiene una iniciación, un inicio, un... Tú debes de hacer algo antes de jugar la Ouija. Yo cuando la jugué dos veces que jugué en vivo, yo hice el inicio antes de que ustedes me vieran en cámara. Ya yo la jugué enfrente de ustedes. Pero hacen un inicio. Tiene un inicio que mucha gente lo hace de diferentes maneras. Yo lo hago de una manera que me la enseñaron de un, una persona que acudía a una secta satánica. Se activa fuerte, te responde mucho más rápido y, este, y es más extremo. Entonces, hice esa iniciación, empecé a jugar la Ouija. En las Ouijas normales, pues tú contactas y te contacta una persona y te está hablando y te y te res responde con la Ouija, pero tú estás, puedes verlos a veces, tú puedes sentirlos, hay un contacto directo con ese ser que te está respondiendo. Algunos se ponen mal, otros empiezan en su forma medium, otros a llorar, otros se van, otros les da miedo, otros sí, sí aguantan, pero siempre hay interacción con esos seres, siempre, siempre hay interacción. Entonces, Ocurrió con esta Ouija chiquita algo muy interesante que jamás en la vida me había ocurrido a mí. Al menos a mí, no sé si a ustedes en algún momento hayan tenido contacto con estas Ouijas. Yo nada más la he visto una vez en mi vida. Hace tiempo le dije a un amigo acerca de esto. Él vive en Italia y me dijo, efectivamente, hay unas Ouijas antiguas, muy antiguas, que eran especialmente para contactar eran especialmente para hacer una, algo muy específico que ahorita les voy a contar si no les daría el spoiler de la historia. Entonces yo empecé a jugarla y empezaron a escucharse ruidos extraños en la calle, hacía oscuras en la calle, en la banqueta, sentados, empecé a jugarla. Me acuerdo que esa amiga tenía una, su, su mamá tenía una especie de tiendita. Entonces, nosotros estábamos recargados en la cortina de la tiendita, en la banqueta. Yo la estaba jugando, apenas me cabían los dedos. No Era con dedo, ya ni siquiera era con todas, las, todas las, las yemas, no, no, era con deditos así, porque traía su cursor chiquito y todo. Se o sea, estaba pa padrísima. Y estaba moviéndose, se empezó a mover, dije, wow, pero no decía nada. Aparte, tenía cuatro símbolos diferentes a los que yo conocía. Muy diferentes. Tenía un sí, un no, sí. Pero tenía otros símbolos que yo no conocía. Carecía de luna, carecía de sol, carecía de, de, de etapas, de fases. Pero estaba muy extraña. Empezamos a escuchar ruido dentro de la. Lo que, que le, le llamaremos no tienda, localito. Porque era un. Si era tienda, era una mini tienda. Empezamos a ver cómo estos eh, estas frituras de marca, cómo estas comida, ¿cómo se le llama? Comida qué? Comida chatarra, empezaron a crujir. Algo, esta es una botella de agua, pero algo así. Y me dijo mi mamá, mi mamá, mi mamá. Guárdala. Entonces yo la guardé, ella entró. No, no había nadie. Volví a salir, volvimos a jugar. No nos decía nada la ouija, una ouija chiquititita. Y otra vez. Cuando nos metemos, porque le dije, oye, ¿no hay nadie en el en tu mini local? No, ah, pues vamos a meternos. Ahí va a estar más padre. Entonces nos metimos. La puse en el mostrador donde ella atendía, mostradorcito chiquito, y efectivamente aquí tenía toda la chatarra, todas las bolsas, estas muy que se oyen muchísimo. La empecé a jugar y aquí al lado empiezan a, a tronar. Y ella, así como, le digo, no, no te asustes, no, es normal. Estamos haciendo contacto. Pero aquí me empezó a preocupar porque yo dije, estamos haciendo contacto, sí, pero ¿con qué? ¿Con qué estamos haciendo contacto? No me responde nada, como si no supiera hablar. No me dice nada. Se mueve como un algoritmo nada más así. No hay una, una respuesta concreta. Ni siquiera me ha dicho sí ni no de absolutamente nada. Se mueve como inconscientemente, como incoherentemente, al azar nada más así, como, como si quisiera que nada más mis dedos estuvieran rondando el, el tablero. Y que se empiezan a escuchar, aparte de estos crac, crac, estos crujidos de la comida chatarra, que empiezan a llorar bebés. Y empiezan a llorar bebés. Primero uno, uh, uh, así, un, no sé cómo llora un bebé, ¿no? Pero cuña, cuña, pon, pongan ustedes, no es, no es burla, pero hay muchos que lloran así y de repente otro y otro sonido diferente y uno más agudo y uno más grave yo le dije estás escuchando eso dijo son bebés son bebés y en ese momento dije ya sé para qué se es está es para bebés y dijo ella o sea dije qué otra explicación le das los bebés son hasta los tres, cuatro, cinco años, ahí se les llama bebés, ¿no? ¿Qué otra explicación le das? Que toda la chatarra, todo lo que, lo que le llama la atención a un bebé, si lo pusieras aquí, si lo pararas un bebé de un añito, dos añitos, si lo paras enfrente de esto, ¿qué va a agarrar? ¿Va a agarrar todo esto que suena? ¿Qué va a hacer si tiene hambre? ¿Qué va, qué va a hacer si tiene sed? ¿Qué va a hacer si no le estás poniendo atención? Va a llorar. Le dije, esta es una ouija para contactar niños y bebés. Dijo, no me digas si mi tío para qué. Le digo, no sé, tu tío, ¿qué onda? ¿Qué locuras trae? Pero no es muy bueno, así como tú te lo piensas, ¿eh? Y tenía mucha lana su tío. Dijo, no, voy a regresar. Le dije, sí, ten. La cerré, cerré la sesión. Le dije, tengo tu ouija, llévatela. Esto nunca lo había visto. Nunca me había llorado, me habían llorado bebés, pero no eran bebés. Pero así tantos bebés. Yo no sé si al seguirla jugando pueda hacerle daño a estos niños, pueda atraerlos y cómo les explico que se regresen. Cómo los traigo de donde están y les explico que se regresen. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo puedo o cómo hago un proceso de explicarle a un bebé? o hacerle trascender a un bebé a través de palabras en la Ouija, o de voces en la Ouija, pues es imposible. Es imposible. Nunca más le, le volví a pedir, yo tenía mis Ouijas, nunca más le volví a pedir esa Ouija a Roxana, la, la Ouija de su tío, pero hace unos años, acordándome de esta anécdota, hay un amigo que, que no voy a nombrar, que tengo muchos años de conocerlo, y le dijo, oye, ¿Qué fue de tal? ¿Qué fue de tal? Porque este, nos encontramos dos, tres amigos. Y me acordé de este suceso y ahora para el Museo de lo Paranormal, el Museo del Terror que vamos a poner próximamente, Museo de lo Paranormal se va a llamar. Aquí en la Ciudad de México, yo creo en uno o dos años, dije, me gustaría mucho conseguir una Ouija original para bebés chiquita, no jugarla porque atentas ante el, pa, contra el bienestar de esos bebés. Aparte los atraes muy rápido. En, en cuatro o seis minutos ya, ya habíamos atraído seis bebés. Se oían los llantos y los balbuceos de seis bebés. Entonces yo los regresé, o sea, cerré el portal y dije, váyanse aquí nada, pero sí me gustaría que ustedes fueran testigos porque ya las hay, ya sé cómo se consiguen, no hay en América casi. La mayoría son europeas, sé cómo se consiguen. Obviamente, con amigos no vas a, no te metes a Amazon y hay, y si hay, no son reales, pero son este ouijas chiquitas. Y después ya investigando, obviamente, porque no quería hacer el spoiler, les voy a decir para qué se utilizan esas ouijas. Esas ouijas se utilizan exactamente para eso. Para el contacto con niños menores de 6, 7 años que hayan fallecido, tienen su propia ouija. Pero como son tan poderosas, como utilizas almas de niños inocentes, ¿qué pasa? Se acercan todos, se acercan, se acercan. Y puedes hacerles daño a quien no debes de hacerles daño. Porque esos sí son bebés reales, no son demonios, porque estás pasando al plano de ellos. Estás abriendo la puerta al plano de ellos, los vas a jalar. Imagínate, pobres bebecitos, si dejas a varios aquí, en este plano. No van a poder pasar por esa trascendencia. ¿Sale? Entonces, espero les haya gustado esta, esta historia. Bueno, no es una historia, de hecho, es una anécdota personal. Es una anécdota personal que espero les haya gustado mucho. Y bueno, pues vamos en la, la primera. Hora y 18 minutos de este maratón. Vamos a ver si le damos hasta las 8 de la noche, 10 de la noche. Depende de cómo sea la respuesta de ustedes. Y si ya algunos se cansaron, si otros se cansaron, le paramos más adelante. El chiste es que se diviertan, que se espanten y que les encante el programa. Ahora sí, señoras y señores. Ay, este, pero no quiero... Me está viendo mi nieto. Mi bebé, fíjate, hablando de bebés, voy a comprar una. Ah, no ¿es cierto, mío? Mi... No, 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 yo no haría eso con mi bebé. <laughs> Le voy a comprar una ouija chiquita a mi bebé. Chaday, cómo estás, hijo, te amo. Ya mañana te veo, mi bebecito. Gracias, Veré Rodríguez. ¿Sí me está viendo, Veré Rodríguez? Fíjate y cómo lo dejan ver esto. Por Dios, estoy hablando ouijas de bebés, chinga. No, 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 de verdad. Dejen paz al bebé, dice Basurita. <laughs> Ay, no, dice. Bueno, me encanta cómo lo relata, si no nos cansamos del programa. Muchas gracias. Ahora sí, ¿quién me falta a partir de dónde? seis Martínez, ¿no? Desde antes de seis Martínez. No, Martínez. Felicidades, Omar, señora Magda Mau, por este espacio que nos brindan. Y vamos por el millón. Años atrasa, atrás éramos pocos y hoy somos más. Vanessa Díaz, muchas gracias. Felicidades, Omar y Magda. Livia, con tres ya la saludé. Muchas gracias, Livia. Gabriel Mondragón y Jimmy Rojas. Gabriel Mondragón, muchas gracias. Omar, un saludo a mi esposa Patricia, dice Jimmy Rojas. Saludos, tu esposa Patricia, le mandamos un abrazo y un saludo. Muchas gracias por estar aquí. Saluditos a todos los que están llegando. Ahí déjenme sus comentarios, los estoy viendo. Déjenme sus comentarios, muchas gracias. ¿Se parece a usted su nieto? Sí, Nora. Sí, volvió a verte, dice Mabel. El Shaddai, hermoso. Ma mañana lo voy a ver ya, o a lo mejor al rato. Don Omar, esto está súper, Elena, muchas gracias. Qué bueno. Yoli Santos, también Emma Barragán. Eh, Santiago Aguilar está por aquí desde Reynosa. Reina Espinosa, felicidades por este maratón. Me encanta. Dice, ¿qué puedes decir de los bebés que lloran adentro del vientre? Eh, ¿Quieren que les platique algo de eso rápido, hablando de bebés? Ya que está mi nieto viéndome. Viendo un programa paranormal, un bebé de un año, tres meses. Eh, hay dos. Tengo que contar las dos o dar la explicación de, lo, de las dos. Una de ellas es que es un bebé clarividente. ¿Qué quiere decir esto? Es un bebé que tiene ya dones. Como es tan avanzado espiritualmente, él ya está desarrollado, aunque los doctores lo vean como un embrión, él ya tiene mentalidad y por eso llora, porque él ya sabe que llorando puede conseguir muchas cosas como si ya estuviera vivo. Normalmente las personas o los, las personas que lloraron en el vientre de sus mamás son personas que hoy... Son mediums, son mediums perdón, muy fuertes, brujos, son personas de mucho don. Se dice que también los estigmatizados han llorado en el vientre, estas personas que se les hacen las, las marcas de Jesús en la cruz. Se dice que también algunos de los papas lloraron en el vientre porque fueron personas elegidas. Ese es, ese es el rasgo bueno de, de este tipo de características de llorar en el vientre. Que quiere decir que son personas muy elevadas ya desde antes de nacer. Muy elevadas. Son personas que van a tener y no tanto un coeficiente, no estoy hablando del IQ, no estoy hablando, no, no de, de inteligencia. Son personas que están avanzadas en en nuestros planos, en los grados espirituales que tenemos. Por eso se dice que este cua, híjole, no sé si comentarlo o no, pero bueno, se dice que cuando tú lloraste en el vientre de tu mamá eres bruja. Pero no quiero comentarlo así porque Mucha gente se puede sugestionar y decir: Es que yo lloré y soy bruja. Y a lo mejor no, a lo mejor tú nada más tienes un coeficiente espiritual muy fuerte. Pero muchas de ellas sí son brujas. En especial se hacen verdes, wicas o blancas. Otra es que cuando alguien llora, pasa como cuando mueres en vida: que mueres, estás un, unos minutos muerto y, y regresas a esta vida. A, de inmediato al regresar, si tú vas con, a, con alguna persona que te revise tu aural, te va a decir, oye, subiste de niveles. Si te revisó ayer y hoy su, sufriste un accidente y tuviste una muerte súbita y de repente regresaste y te revisan ese aural, te revisan esa, ese nivel espiritual, van a decir: Tú uy, subiste cuatro niveles. Subiste cuatro planos. Por qué? Porque al pasar por ese umbral te nutres, Una es algo así como los chicos, chicos autistas. Pero bueno, cuando lloras, cómo sabes? Ah, pues tu mamá te lo dice, te escuchas. O sea, llorar en el vientre es que está tu mamá y tiene tres, cuatro, cinco meses de, de embarazo y dicen, oye, ve, ven, escucha, está llorando. O sea, lloras, no. No creas que dicen que es un síndrome o ay soñé que lloró mi bebé, no. Lloras dentro de la panza y lo escucha gente que está alrededor, "Soy, su bebé está llorando." Qué, qué horrible eso, pero no. Pero no, la verdad no. Es que es viene un bebé con una espiritualidad muy bonita, muy padre, muy fuerte. Ahora Libre albedrío. Ya ellos saben si esa espiritualidad y si ese poder lo van a usar para lo bueno o para lo malo. Dice el mío tenía hipo, dice Sandra. Oh, qué bonito. <laughs> Le dio hipo adentro, amor. Sí, les da. Entonces, pues es que ya son seres que están dentro de nosotros. Somos como un huevo. Bueno, nosotros no, las mujeres. Eso es un huevo y adentro, pues ya, ya, ya. Has agarrado un huevo con un pollito adentro, pues ya se mueve, ya, ya es un ser vivo. Únicamente que le falta algún tipo de tiempo de proceso, pero ya están ahí. Pero la realidad es que sí lloran. Dice González Noemí, dice, yo lloré en el vientre de mi madre, escucho a mi bisabuela, papá y mi mamá. Y así nací llorando, no hubo nalgada, dice González Noemí. Oye, qué padre. Gracias, Olda Calderón. Dice, le podrías dar saludos a mi mamá. Antes no le gustaban las historias de miedo y ahora siempre pregunta si vas a transmitir. Gracias, felicidades. Saludos a la mamá de Oda, Olda Calderón. Muchas gracias. Yo lo escuché llorar a mi último bebé una vez, Vicky Mireles. Son muy avanzados, muy avanzados. Dice, oye, ¿me puedes hablar de los entierros? ¿De cuáles? Primero, vamos a, vamos a hablar de entierros paranormales, ¿no? Ahorita te cuento algo de los entierros. Corrí el año de. No, no es cierto. Omar, por fin en vivo, Maru Aguilera. Saluditos, Maru Aguilera, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los que están llegando. Oigan, este, ahí me dan algo para. No sé, un cafecito algo para que despierte. Ahí se me traen algo del. ¿Hay café aquí? Del Starbucks. Sí, porfa. Ahorita que puedan, me traen algo de ella. Y ahí como dice este, ¿quién dice el comediante de, que pidió un, star, un Starbucks de 80, a 90 pesos? Le dijo, ¿cómo le pongo? Le dijo, pónganle P de pendejo. Para que se me quite de andar pagando por 90 pesos por un, por un café. Véanlo, se llama. Le dicen el cumbia King. Es regiomontano, no recuerdo cómo se llama. Habla chistoso. Ok. <coughs> Muchas gracias a todos los café para todos. Escamilla, no, 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 Alan Saldaña, muchas gracias, que le mando un saludo. Ah, con el estuvimos en una gira, no con Alan Saldaña, pero sí con su representante. Nos aventamos una, con Ricky y con el representante de Alan Saldaña estuvimos por ahí, en una gira que nos dio COVID a todos. <laughs> ahí estoy como las señoras, esas de que, que me escuché ahorita como este programa, ¿no? De chismes de origen, ¿no? Y les cuento que no, a él le tocó, al manager de Alan Saldaña le tocó, fuimos a una gira con Ricky y él fue el que nos consiguió todas las locaciones y nos estuvo moviendo y todo. O sea, era como manager y que nos da, que le da comida a Ricky, que me da a mí, que le da a él. Y así estuvimos, no nos acercábamos a nadie, no quisimos ver a nadie y así estuvimos trabajando. Toda la quincena con, con COVID estuvo bien duro. Davis, muchas gracias por tus estrellas. ¿Qué les iba a preguntar? ¿O qué, qué me preguntaron? ¿Qué les iba a decir algo? ¿De qué? ¿Me... ¿Tú tienes chip? Sí, sí, Coralito. Sí, tengo, no, no te, tengo pedigrí. Porque como soy Nahual, a mí me tocó pedigrí. Me encanta tu contenido, te admiro mucho y me has volado el cerebro varias veces, Maru. Muchas gracias. Omar, me gusta mucho tus programas, bendiciones, Roxana, muchas gracias. Ok, ahorita ya vienen, entierros, ok. Entierros. Este ¿qué les puedo contar algo interesante de los entierros que no les hayan contado. Siempre me gusta ir más allá. Me gusta ir más allá de los de, 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 de contarles lo que todos sabemos porque me dicen, ay, eso ya lo sabía. Pero voy a contarles algo de los entierros que ustedes no sabían. Dice, saludos Omar, JJL. Ahí, párenle tantito, párenle tantito, gracias. Me contacté con ducha y me dijo que tenía un trabajo escondido. Mi duda es que se puede saber de alguna manera quién lo hizo. Trabajo oculto, no se llama escondido, se llama oculto, no hay forma. Pero te soy sincero, o lo hizo tu hermano, tus hermanos, tus padres, tus tíos, primos, sobrinos, suegra, mamá, este, o alguien. De verdad, muy cercano, porque pagan más para no ser descubiertos. Y te hablo de que te pueden decir: Te voy a hacer un trabajo, te voy a cobrar 10 mil pesos. Oye, pero no quiero que se sepa que fui yo, ah, te voy a cobrar 20 mil pesos. Entonces, obviamente, si esa persona no le interesa ser descubierta, va a decir, no, házmelo por 10 mil, no gasto más. Esa persona que te hizo ese trabajo debe ser muy cercana. Ex, mujer, mujer. Hijos, padre, tíos, primos, sobrinos, hermanos. Porque, o socios, también me ha tocado mu muchas veces que me dicen, oye, mi socio me trabajó, yo sé que es él, pero no me quieren decir, le dije, es que son ocultos, pues obviamente tu socio va a pagar más para hacerte mal, para quedarse con todo y que sea oculto. No se puede saber. Por eso pagan más. Los hacen ocultos. Se llaman trabajos ocultos. Y no tienen muchos años. Ahí también una, una clave es que, de que yo recuerde, no tiene más de 10 años que hacen trabajos ocultos. Ya se pueden hacer. Trabajan de una manera diferente los brujos, pero lo hacen oculto. Entonces, pues tú debes de sospechar de alguien. No sé quién preguntó, pero bueno, tú debes de sospechar de alguien. Este realmente es alguien que tienes a un lado, a un lado. Y ya todas las preguntas, porque ya aquí me estás haciendo más preguntas, ya todo eso, pregúntaselo a tu médico de cabecera. Porque si no, este, pues te consulto si quieres, págame una consulta y te consulto, amigo. Entre familias se dan los peores casos desgraciadamente Erika. Sí. Todos los días recibo mensajes llorando gente y triste ¿Qué crees que ya me consultó tal, ya me consultó Ducha, ya me consultó este unicornio, hiciera sí mi hermano, hiciera sí mi mamá, hiciera sí mi papá, hiciera sí mi tío, hiciera sí mi tía y cosas muy tristes. Desgraciadamente, vamos a entierros. Ya sé qué les voy a contar del entierro que no lo sabían. Y si lo sabían, si lo sabían, ¿a dónde te mando? Dice, <laughs> no, yo no consulto, no soy youtuber. Ok, si lo sabían, pues háganmelo saber porque a lo mejor no lo sabían. ¿Saben por qué uno de los trabajos más fuertes que existe en la magia o en la alta magia es el entierro? ¿Por qué creen ustedes? A ver, primero contéstenme eso. Vamos a hacer una interacción bien padre ahorita. ¿Por qué creen ustedes que esa, ese trabajo sea de los más ruines para los del CONALEP de los más horribles? Alejara, hoy oh, miembro por 43 meses. No manches, le ganaste a, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre de nuestra amiga. Saludos, Omar. Muchas gracias. Gracias, háganse miembros. No, porque mata, no. Ahorita yo sé que ustedes piensan que porque mata, no. Hay unos entierros que no matan. Por el que un muerto ya no sale de la caja, no. Por la energía que se maneja, no. Ahorita van a saber por qué. Porque ahí se concentran muchas energías, no. Porque las energías del panteón y de la gente, no. Por huesos, muerte y camposanto. Babo, ¿cómo estás, hermano? No. Porque te lo hacen atracción no se vale no porque Jesucristo resucitó el tercer día no voy tengo comentarios al respecto no sé si sea respuesta de lo que estoy preguntando porque son trabajos de muerte lenta y dolorosa no porque son más eficaces sí quién lo dijo regresamos porque hay nadie te va a encontrar no si sí te pueden encontrar regresamos Comentarios, regresamos. Si ¿Sí están atentos allá a los que les estoy diciendo, si va. Producción, regresamos. Con comentarios, por favor. Más, 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 más. Ahí, Arroyo Crislet, porque son más eficaces. Ahora sí, dejamos correrlos todos. Porque son más efectivos, ¿por qué? Por ser un lugar solitario, no. Porque son más efectivos? Porque es un trabajo real de muerte para ella, no, porque no dejan descansar al muerto, no, porque están debajo del umbral de luz, porque de allí para abajo, ni Dios te puede salvar, tiene que ser un trabajo igual. Al que te hicieron un desentierro. Y la tierra no es sagrada. Acuérdense que de allí para abajo ya es propiedad del maligno. Por eso esos trabajos son tan fuertes, porque no hay forma de contrarrestarlos más que sacándolos física astral o espiritualmente espiritualmente de allí. ¿Sabían eso? Por eso. Por eso son eficaces. Por eso nadie te cobran muy caro por un desentierro. Por eso hay un muy poco porcentaje de la población que se salva cuando los entierran, y no porque estén enterrados como un muerto, sino porque allá abajo, allá abajo, están protegidos, no los toca nada, no los, no los daña nada, no, no le no les pasa nada. ¿Sí me explico? No sabían eso, ¿verdad? Así es que ustedes, cuando Dios no lo quiera, pidan un desentierro, que sea un desentierro aunque sea espiritual o astral. No les digan, te voy a limpiar. Te voy Ay, sí. ¿Cuánto va a ser? Cinco mil pesos. Oye, ¿por qué tan barato? Porque con la limpia te quito el desentierro. No es cierto. No es cierto. No te lo van a quitar. Te van a quitar tu dinero. Y, te va, y vas a gastar 10 de 5 mil. O, o más. O 20 veces van a, van a, vas a gastar y no te van a quitar. No necesitas un, una limpia. Aparte, no te pueden proteger porque si te protegen, no te va a llegar el, la protección. Está bloqueado. Estás abajo de la tierra. Una protección no puede pasar. No puede pasar a ese lugar. Así es que 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 no te mientan, que te digan, oye, te voy a, a hacer una protección para quitarte ese entierro. No. ¿Sí me explicó? Te lo tiene que hacer una persona. Y ojo, el desentierro causa regreso, ¿eh? Tú te vas a desenterrar y dices, oye, ¿por, por, ¿por qué me va a afectar a mí? Porque estuviste enterrado, porque ya eras de alguien. Entonces tienes que dar algo a cambio. Ya tienes un karma. Es, es terrible esto, ¿eh? Ojo. La persona que te vaya a hacer el desentierro te va a decir, si es buena o, o bueno, te va a decir, sí, te voy a cobrar tanto. Y prepárate para pagar porque te van a desenterrar. Te voy a cobrar tanto y yo asumo al muerto. Porque abajo, depende si te enterraron en una tumba, va a ser un muerto y va a ser un karmático. Si te enterraron nada más en tierra de panteón donde no había tumbitas cercas o algo, va a ser un, un, un karmático. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que dar algo a cambio. Y te estás liberando, tú te estás defendiendo, pero tienes que dar algo a cambio. Entonces le dices, vamos a poner a Ducha, por ejemplo, Ducha, desentiérrame. Sí, hijo, hija, te voy a desenterrar. Te voy a cobrar 20, 30 mil, 40 mil pesos. Oye, ¿qué va a pasar con mi karma? Yo lo asumo. Por eso te cobro esa cantidad. Porque es un karma de muerte. Lo que va a hacer ducha es asumir el, el, el muerto, asumir el karma, si son los dos, y ella con trabajo se lo va a ir quitando. Ella lo va a quitar. Porque es caro, porque hay personas que se han muerto por desenterrar a otras personas. Porque tú crees que, la, que ellos trabajan, este, no sé, varita mágica, pum, no. Ellos te quitan todo y, y, lo, y lo tienen aquí, en algún momento ellos lo tienen aquí y pum, lo, lo sueltan. Es la única manera, sí. Si es un entierro, no hay otra forma que un desentierro. Uno, menos uno, más uno, uno. No hay. Si tú quieres llegar al uno en un menos uno, tienes que ponerle un más uno. No hay forma, no hay forma. ¿Cómo saber si enterraron a alguien? Hay que consultarse. No hay otra forma. Obviamente, síntomas: eh, demacración, piel demacrada, depresión. Empiezas con enfermedades, no te quieres parar de la cama, cansancio crónico, molestias. Depende para qué hicieron el entierro. Si el entierro lo hicieron para tres procesos, normalmente, si fue la ex, o fue la ex socia, o fue la socia, o fue alguien que te odia, pues no va a querer que, que estés bien con tu pareja, entonces te va a pegar en matriz, te va a pegar en cerebro, para que siempre siempre estés de malas, no tengas intimidad con tu marido y ella aproveche, ella lo tenga. Te va a mandar dolores en matriz y todo esto, gracias, hija, todo esto te va a enfermar. Miren, todo esto te va a enfermar hasta el momento en que mueras, pero depende de qué procesos. Fue para que no cumplas como mujer enfermedades y muerte. Hay algunos que son de muerte, tres días, cinco días, bye, un mes. Esos son los directos, son los más peligrosos. ¿Cómo se atienden esos de inmediato? Porque te empiezas a sentir mal, caes en cama, no sabe nadie por qué estás enfermo, miles de doctores no dan. Entierro. Y hay otro que es el que dura más, que es el que te hacen sufrir. Ese te lo dan directo a la, en, en el caso de mujer a la matriz, en el caso de hombre a próstata, porque de allí como es tu líbido, es como cuando castras un animal, le quitas mucho de su fuerza espiritual. Así lo hacen con, con este, con las personas. Entonces, si tú tienes estos síntomas, tú tienes cansancio, depresión, ansiedad, pánico, insomnio, ¿qué otra cosa nos ha dicho, este, que comentemos ahí? Me recuerdan de Ducha. Dolores de cabeza sin razón. Es que una nos ha mandado cuatro o cinco veces una lista porque luego me preguntan mucho. Dolores de cuerpo. Babo Espíritu dice bienvenidos a este maratón de celebración por los 500 mil seguidores gracias a ustedes familias sin miedo muchas gracias hermano por eso esos trabajos son bien cariñositos sí sí son muy caros realmente es muy caros la brujería en comida cuidado esa llega directo ustedes han escuchado de tomar una pastilla o quieres curarte rápido una inyección bueno hagan de cuenta que la pastilla es un trabajo espiritual que ustedes les hacen a distancia y la inyección es comido la inyección te enferma y te daña en horas, en horas ya estás mal. Hay que tener mucho cuidado. Este, pues no sé si en este maratón quieran poner los números de unicornio negro y de ducha. Los podemos poner, ¿cómo ven ustedes? Que no se vea así tan Digo, nosotros lo promocionamos a ellos como amigos, pero pues se supone que este es un maratón. Si ustedes quieren es que lo están lo están pidiendo mucho. Si ustedes quieren este Ponles ahí los números constantemente, el de Unicornio, de mi hermano Unicornio y de Ducha. Por favor, los rituales del eclipse salen mañana a las 9 de la mañana por este canal y por esta página, por YouTube este Sin Miedo Omar Cruz y por Facebook Podcast de Omar Cruz, para que ustedes estén pendientes. 9 de la mañana, no se los pierdan. Una cosa muy bonita, van a tener unos códigos extraterrestres para su sanación y para protección del eclipse dados por Irán. Estuvimos con él en estos días. Y nos dejó un video de 22 minutos, 23 minutos, que les va a ser de mucha ayuda y los va a proteger contra el eclipse. Porque acuérdense que son energías muy fuertes. ¿Cómo puedo desenterrarme? Tienes que ir con alguien como unicornio, como ducha, como todos los, los médicos de campo que hemos entrevistado aquí. Tú no te puedes desenterrar. Aparte, si tú sabes que te, te dicen, oye, ya sé dónde estás enterrado, vamos, cuidado. Es peor, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la viborita, ¿eh? porque es peor, es, es mucho peor. Ahí está súper caliente esto, ¿verdad? Sí, no, no, no estés. Estos cuates, ¿qué, ¿qué les ocurre? Ahorita que pongamos, que vayas a saludos, me lo tomo también, porque no quiero estar tomando enfrente de la pantalla. Dice Ros, Roy Petrus. Petrus. El podcast de Marco. Tengo una fotografía de un ser que quiero que veas. Me des esta opinión fue algo muy raro. Tomé. Me, me esperan allí tantito los. Por favor, ahí está. Me des esta opinión fue algo muy raro. Tomé un video de una película blanco y negro y querer, al querer reproducir apareció el ser. Y lo me, le tomé captura. Trae traje sastre, pero parece un reptil. Se ve como si una parte de él se fuera desvaneciendo. Roy, este. Llamamos ahorita llamadas a ese WhatsApp. Manda tu evidencia y ahorita la mostramos. Y no mar en mi casa las plantas se secan, tenemos plaga de moscas, aunque esté limpio, no nos rinde el dinero. Y hemos tenido enfermedades fuertes y hemos visto sombras negras. Será malo. Te están trabajando. Una agüera está sonsacando a tu marido. Lo estoy viendo ahorita, estoy, estoy analizando tu caso. Una agüera está sonsacando a tu marido. No, no es cierto, no sé. No sé. Checa si en las casas este, continuas hay plagas. Checa también si, si este pues si las, la situación económica de la zona está baja y si, y si todos están bien y tú no, <coughs> chécate. <coughs> Ay, güey, me, me entró. ¿Cómo se llama? El demonio de Lolita. Phil Rodríguez, ¿no? Me entró Phil Rodríguez. ¿O cómo se apellidaba? Eh, sí, tengan mucho cuidado porque este, sí puede ser. ¿Qué pasó con la chica del incubo? No nos ha dicho si podemos mostrar todavía su evidencia. Este, no más antojas el café, va, sí, es cierto. Prepárense uno, los espero. A ver, voy a esperar a que se preparen uno. Mientras compartan, eh, me acordé de comercial. Mientras compartan, 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 para que ya esto llegue. Es un buen programa, de verdad, no, no es por tener más gente, por, por tener más likes, más. No, no. Es que realmente le ha servido a muchísima gente. Yo les he, les he dicho, sinceramente, toda la vida: para mí es más negocio y más ingreso salirme a explorar. Las exploraciones tienen de 6 a 10 vist más vistas. Las exploraciones te dejan más por cada mil. Te dejan un resto de lana. Las exploraciones. ¿Por qué creen que hay tanta gente explorando todas las noches? Porque dejan mucha lana. Y estos programas que yo hago, pues son un poquito menos atractivos porque no hay una exploración, no hay una investigación. Pero me gusta llegar a más gente porque les ha servido a mucho. No me arriesgo. Y, y me la paso todo, a Dar. De verdad, danos unos segundos para compartir. Les doy unos segundos para compartir. Muchas gracias. Compartan todos, ayúdenme, eso es gratis. Si les está gustando el programa, compartan. Com compartan en sus grupos. Maratón sin miedo. Sálganse un ratito y compartan. Ayúdenme en eso. Compartan unas tres, cinco veces en sus grupos. No les va a pasar absolutamente nada. Compartan en su perfil. Ayúdenme con eso. Con eso es más que suficiente. Omar, mis hijos ven a un hombre vestido de negro y sombrero en la casa, el más chico se levanta muy asustado, dirse. Se llama infestación, ya sea infestación de legión, que pueden ser muchos, o infestación eh, paranormal o sobrenatural de alguna entidad. Ese ya podría ser una entidad, acuérdense. Están los fantasmas que no pueden mover nada, que solo los ves pasar así. Y están las entidades, una entidad en... En una forma física, podríamos decir una institución, ya es una entidad que tiene un edificio, un logotipo, eh, personal, página web, que ya te atienden, que ya, esa es una entidad en la forma física. Una entidad en la forma espectral o espiritual es algo que ya tiene la suficiente capacidad de tocarte, de mover energías, de mover cosas, de destruir cosas, de enfermarte, de hacerte tener un accidente. Eso ya es una entidad. Cuando dejan de ser fantasmas o espectros que no pueden tocar nada, que pasan paredes, una entidad ya le pega a la pared. Una entidad pasa a través de tu, tu café. Una, perdón, una, un astral pasa, un, un, una, un ser etéreo, un ser eh, espectral pasa a través de tu café y lo traspasó. Una entidad te lo tira en la computadora. Una entidad pasa y te lo bota y te quema y te avienta y te lo. O sea, ya son entidades que tienen contacto con este plano y son las más peligrosas. Porque son las que te dañan, las que te rasguñan, las que te hacen cosas fuertes. Estábamos en los de los entierros, creo que ya terminamos el tema de entierros. Si ¿Sí les quedó un poquito este, clara las dudas de por qué es tan peligroso, tan riesgoso y tan caro quitar un entierro. Ok, Karina Carranza, preguntas, vamos a preguntas. Yo sé todo menos diez cosas, ¿eh? así es que si de unas de esas diez cosas no sé, no, pero trato de informarme en todo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ponerlo allí en pantalla para que lo vean todos. Karina Carranza, ¿cuál es la diferencia de liberación y exorcismo? Muy buena pregunta, como diría, ¿no? En los podcasts, muy buena pregunta. Muy excelente pregunta. Padrísima pregunta, nunca me la habían hecho. Este. La buena o la mala. No quiero que se salgan de sus religiones donde hacen liberaciones. Y lo, lo digo co, con toda la responsabilidad que me precede estar atrás de este, de este micrófono. Pero les voy a dar la, la respuesta correcta de un exorcismo y la respuesta correcta de una liberación. En el exorcismo se utilizan letras muy poderosas, escritos muy poderosos, milenarios. Se hace un, procedimi un procedimiento, es un proceso metodológico. ¿Qué quiere decir? Que es todo el tiempo, todas las veces que realices un exorcismo, se va a realizar con el procedimiento idéntico. ¿Qué quiere decir? Un exorcismo comienza con un inicio y tiene un cuerpo de proceso. Puede ser un inicio, una presentación con la entidad demoníaca, una presentación con el afectado, eh, empezar con una protección hacia el sacerdote y hacia los que estén presentes. Todo esto está escrito. Después de esa protección, empezar con el diálogo. Si no hay diálogo, empezar con, una, con, con la intención del despojo, del desalojo. Si no hay respuesta, ya una confrontación, una destru destrucción y una conclusión con protección. Ojo, hay un procedimiento y solo puede ser realizado por un sacerdote exorcista, porque ellos fueron los que impusieron y los que crearon ese procedimiento en base, en base a cientos de años de estar conociendo a los demonios, de estar con mediums, platicando a través de ellos formas de destrucción, formas de cómo sacarlos, formas de, de pelear con estos demonios. ¿Por qué? Es diferente a una liberación, ustedes dirían sí, pero pues se le saca el demonio a la gente, porque una liberación solo sacan el demonio. En un exorcismo se destruye ese demonio. Hay palabras, hay frases tan poderosas de destrucción demoníaca que por eso esos libros no los trae más que un exorcista, ni siquiera un sacerdote. Tu sacerdote de cabecera nunca, tu, nunca ha tenido en, tus manos, en sus manos. Un libro de exorcista. Y hay varios que utilizan. ¿Qué pasa con el exorcismo? El exorcismo pf, destruye a esa entidad cuando sale. Cuando ya lo tiene aquí, pf, lo destruye. ¿Qué pasa con la liberación? Lo libera. Es un globito que sale. Es un globo inflado que sale del cuerpo. Hagan de cuenta que eso es como para darles el. El ejemplo de un demonio es un globo. Cuando lo tienes presionado y no le dejas salir al aire, el aire, pero si lo sueltas, ¿qué pasa? Aquí el problema es que a ese globo nunca se le acaba el aire, porque es un demonio. Entonces, ¿qué ha ocurrido en centros donde han intentado hacer liberaciones? Que sale y se va hacia la otra persona, hacia el más débil. Cosa que es muy extraño que pase en un, exorcismo, en un exorcismo, porque el procedimiento completo se termina hasta que está destruido el demonio, la entidad demoníaca. Esas son las dos diferencias entre exorcismo y liberación. Obviamente, los pastores no te van a decir, no, no, esto, eso no es cierto, no, no está, está atentando contra nuestra verdad, no. No lo dicen porque porque no les conviene decirlos, pero ellos liberan. Pero si tú vas a un, un diccionario, te va a decir que no estás destruyendo nada. ¿Sí me explicó? Desgraciadamente, los exorcismos reales tienen que culminar con la destrucción de ese ser. ¿Por qué? Porque no puedes dejarlo libre. Hay otra forma también, captarlos. Y esto está bien cañón. ¿Sabían que hay sacerdotes que coleccionan demonios? Esto, esto sí está interesante. Hay sacerdotes que están, yo, yo digo que, porque no, no el, o sea, el Vaticano no les pide eso. Pero hay sacerdotes que, que tienen su cabecita más enferma, sacerdotes exorcistas, y coleccionan demonios. Y tú vas a decir, ¿qué? Ay, no, no, por, por Dios. La iglesia les dice que los destruya, pero ellos los tienen en vasijas. Créanme o no me crean, ¿eh? ya es de ustedes, pero es cierto ¿a qué te refieres con destruirlos? o sea busca destruir en el en el, en el diccionario por favor a eso, destruirlos, acabarlos erradicarlos quitarles su esencia hacerlos nada, que quede pura energía infértil, pura energía natural como si los hubieras pasado por agua, como cuando hay un químico y lo pasas por agua. ¿Cómo sabes, luz de luna? Híjole. Yo estuve 16 años al servicio de la Iglesia Católica en música. Entonces nosotros, yo toqué muchas veces para monseñores, obispos, arzobispos, cardenal. Y, y, y cardenales también de otros países, infinidad de, de sacerdotes en fiestas de diáconos, seminaristas, en todo. Y empiezas una relación con ellos ya de, de amigos con muchos de ellos. Ya, ya, ya no es la relación de padre y te incas y le besas la mano y no, ya qué pasó, güey, ¿cómo estás? Aunque no lo crean. Me gustaría enseñarles videos donde me llevo bien pesado con muchos de estos sacerdotes, que son mis amigos, y también algunos pastores. Entonces, empiezas a conocer historias dentro de, y empiezas a, a saber cosas que no debes de saber, pero que ellos por, pues por estar en el calor de las copas, porque son bien borrachitos los sacerdotes. Te empiezan a contar. Oye, ¿qué crees que don Pitilo, ¿te acuerdas del exorcista? Sí, ah, pues fui y pum, pum. O sea, sí me, sí me, sí, sí, sí me explico, para no dar más detalles. Entonces, así es, ha habido muchas cosas que están ocurriendo. Ahora, Óscar Ocampo tiene muy buena pregunta, Óscar Ocampo. Mi conclusión dice: cualquiera puede hacer liberación y exorcismo solo sacerdotes. Tampoco. Tampoco no es que agarres al changoleón en la calle y le digas, libérame, changoleón. No. No se puede. O la de, pase, 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 ¿no? Oiga, vengo por una liberación. No, no se puede. No se puede. Hay algo que tienes que tener tú para hacer una liberación. Tanto liberación como exorcismo. Que el 99.9999% de la población no lo tenemos. Y es potestad. Chequen en su diccionario qué es la potestad. La potestad es el permiso espiritual, es el poder, es el grado, es el nivel, la experiencia, la expertise. ¿Cómo se logra? De, hay una y una y una forma de lograrlo. La potestad te la da el ser sano, el ser, el ser buen servidor, el ser intachable, honorable. Por eso también hay pocos pastores que hacen liberaciones. Porque si el pastor anda con la pastora y anda con otra pastora, pues ya no tiene potestad. Si el pastor anda con la hija, la hermana, oiga pastor, que necesito liberación, a ver, véngase para acá, voy a liberarla de todo, ya se acabó la potestad. ¿Sí me explicó? Entonces, pastores liberado, liberadores, pastores primero, son pocos, porque son gente que debe ser intachable, y aparte liberadores, pocos. Porque en una liberación necesitamos eso. Necesitamos potestad, fuero. ¿Cómo te va a, a llevar a, a tener el fuero y la potestad? Ser bueno, no trasgredir, no pecar, no dañar. A lo mejor no, no, te, no, te, pidan que, no te piden que hagas, que hagas el bien, ¿no? Nada más no dañes. Edna Leal, ¿qué diferencia hay entre... Liberación y exorcismo, véanlo, ya lo, ya lo comenté a, de una forma muy extensa, así es que cuando termine el maratón pueden volver a ponerlo para que ustedes este, tengan la oportunidad de verlo. ¿va? Dice, este, el Papa Francisco entonces puede hacer exorcismos, no, no es exorcista el Papa Francisco. El Papa Francisco es una persona... Con potestad para guiar a la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es la.? Esto también está importante. Esto todo lo aprendí leyendo y hablando con sacerdotes y con monseñores y con obispos y arzobispos y todo. Tuve la fortuna, de verdad tuve la fortuna de conocer a mucha gente. Pero ahí les va. ¿Saben cuál es la principal finalidad del Papa y su iglesia? Díganmelo ustedes. ¿Cuál es? Díganmelo si ustedes, Juan Pablo II sí hace exorcismos, no. Él sí tenía la potestad para hacerlos, pero cuando se metió en la bronca de, de, este, de el, la pedofilia, cayó de, de su potestad. Pero él creo que estuvo, si no mal recuerdo, Caro Guotila en 1981 o en el 83, estuvo presente en dos exorcismos y asistió a dos, dos exorcismos. Él llega al mandato. En, el, en 1978, si mal no recuerdo, ¿sale? ¿Un santero puede liberar? Mm, yo creo que no, pero lo hacen. Entonces ya depende de ustedes si, si quieren ir con ellos. Tener poder para manejar a la gente a su conveniencia es año sí. Hacerse ricos también. Recaudar dinero sí. Dominar masas sí. Pero si nos vamos nosotros a los preceptos. Y a la finalidad real, me pasan papel y todo porque no tengo aquí, gracias. A la finalidad real de la iglesia y de un papa al guiar a su iglesia, ¿cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Cuál es la real? No es ni siquiera gobernar, porque ellos son los que tienen que tener más humildad. De, de hecho, realizan votos de humildad. No tienen televisores, no tienen radio. Creo que radio sí, es, sí tienen. Bueno, algunos, gracias. Algunos papas. No solamente tienen tele, tienen pantallísimas y todo. No guiar tampoco. Predicar la fe, no. Un sacerdote tiene más potestad que un pastor, no tienen, si son fuertes en su iglesia, los dos, tienen la misma fuerza. Ok, este, les voy a responder. <coughs> Tener el control tampoco. No, divulgar la palabra de Dios tampoco. No son predicadores. ¿Saben para qué está constituida la iglesia? Vamos a hablar del Vaticano, del Papa y de su iglesia. El Papa y su iglesia. Esa es la finalidad. El Papa y su iglesia. ¿No lo entienden, verdad? Ok. La finalidad con la que se creó la religión, la primera finalidad, no hacerse ricos, sino ser el país más rico y todo, no. Liberarnos de los pecados. Es todo. Sanarnos. Hacernos buenos. Ellos son los luchadores contra los pecados, nada más. Esa es la principal finalidad de la iglesia. Que ellos ya hayan tergiversado todo, pero no, la principal finalidad de la iglesia es erradicar el pecado en el ser humano. Punto. Punto. Erradicar el, pesa el pecado en el ser humano. Nada más. Esa es la finalidad. Que ya hayan inventado ellos cosas como la opulencia. ¿Qué es la opulencia? Cosas como: es que a Dios le tienes que dar lo mejor. Entonces, báñale de oro la silla. Es que a Dios tienes que darle lo mejor de ti, dónale un montón de cosas. Es que tienes que hacer un voto de humildad, regálanos tu carro, regálanos tu casa, regálanos todo tu dinero y quédate pobre. Es que a Dios le tienes que entregar todo tu ser. Vete caminando y mete a más borregos, tráite más lana en la iglesia y jala más gente. Desgraciadamente. Pero si ustedes les preguntan a una persona que sepa, gracias, Yasmín, por tus estrellas, muchas gracias de la iglesia y que sea realmente verdadero, leal, te va a decir: la realidad es que la iglesia está para salvar del pecado la humanidad. Esa es su finalidad. Jesús no le dijo, oye, tienes que tener centros opulentes, tienes que tener un chingo de carros y personas y que te bañen y que te laven y que tienes que tener a tu novio o a tu esposa. O sea, no les dijo Jesús nada, ni Dios, nada. Ellos escribieron todo desde, desde el siglo 13, siglo 3, perdón, desde el año 300. Si leen un poquito la historia se van a dar cuenta de cómo fue manipulada. Y desde antes, hombre, pero bueno, nosotros somos de esta época de Parchispa acá. Así es que... Este, la realidad es esa, se ha, se ha desvirtuado y no me gusta hablar ya mucho de, de iglesia porque siempre me dicen, es que tú tienes algo contra ella, no es que yo me di cuenta de todo, desgraciadamente yo me di cuenta de todo. Erika dice, Omar, se dice que una casa está infestada y que para liberarla hay que hacer un exorcismo a la casa, eso es correcto, para ellos, los habitantes de la casa deben de confesarse para que prosan, esto es correcto, sí, se puede, Exorcizar tanto a una persona como a una casa. Eso es completamente correcto. Y sí, debe de estar la gente para recibir ese nuevo hogar. La gente debe estar, profes, este, ay, ¿cómo se, este, ¿cómo se dice cuando te metes al cuartito ese a darle tus pecados? Ahorita se me fue, mi amor. Confeso, debes de estar confeso y debes de haber este, recibido, es, es un... Te van a dar, no es un sacramento, te van a dar algo especial. Creo que debes de, ah, confeso y comulgado. Confeso y comulgado. Eso es totalmente cierto. Y sí, pueden exorcizar, pero jamás van a ir a tu casa a exorcizarla. Ya desde hace como unos 10 años, un poquito más, eh, la iglesia, para no meterse en broncas de papeleo hasta el Vaticano, el obispo de tu comunidad, tienes que llegar a él y decirle, Obispo, necesito que me dé la autorización para exorcizar mi casa. El obispo tiene que mandar una un scouting, una avanzada. Lo que eran Ed Warren y Lorraine Warren, ellos eran la avanzada de la iglesia. ¿Sí lo sabían? Bueno, ellos realmente eran investigadores de la iglesia, de la religión. Ellos recibían un dinero porque fueran y regresaran al Vaticano y le dijeran, sí. Sí, esta sí es este es exorcismo. También vieron ellos milagros. Entonces sí, este sí es exorcismo. Esto no es esquizofrenia, no es alguna infestación menor, no. no. Esto sí es este papa, esto sí es exorcismo. Entonces ya ellos van. Allí, ándale allí, Marilú, ¿qué dice? Van, dice. Ahora todos se inventan para quitarle al pobre lo que no tienen y lo peor es que la gente ignorante Se lo cree. Sí, Marilu, desgraciadamente. Pero bueno, este, donde acaso en la católica, sí, sí, Mari Torres, para cuando te exorcizan una casa. Pero, este, eso, confesado y comulgado, muchas gracias. Muchas gracias, Marisela. No soy, no soy sacerdote, una disculpa. Lorraine, gracias a Dios. Lorraine y Ed Warren iban con su gente con sus aparatos y como Lorraine era medium y Ed Warren era investigador paranormal, bueno, se juntaron y e hicieron la avanzada de la iglesia. Entonces, en estas casas, todos estos casos que ustedes vieron en películas de Hollywood son reales, son casos reales donde el Vaticano mandaba a Lorraine y a Ed a investigar si había un demonio, si era una entidad demoníaca y merecía el exorcismo o era otro tipo de síntoma o de, de fenómeno. Y esos eran, y como esos hay muchos hasta hoy, pero no se conocen. Ellos, ellos son una avanzada que de repente tocan en tu casa y ¿qué pasó? Qué pa y no puedes decir nada. Es algo muy hermético. También cuando vas a recibir un exorcismo no puedes avisar, porque a ti te llevan a un lugar especial para realizarlo. Aquí en México yo conocí uno. Hay dos en México. Donde se realizan. Y hay había once, creo que ya fallecieron dos el año pasado, había once sacerdotes exorcistas, nada más en la Ciudad de México. Entonces, bueno, este, de, de eso se trata la avanzada. Y ya ellos ven, ah, sí, mira, si sí hay exorcismo, si sí hay posibilidad de exorcismo, y ya te los mandan. Pero ahora es más fácil, antes era hasta el Vaticano, ahorita ya el obispo de tu comunidad puede dar. La autorización para que te realicen o a ti o a tu casa un exorcismo. Va, contestado eso. Mi mamá es fanática de la iglesia, dice Rocío Castañedo, y un día me dijo que tenía que pedirle permiso al padre para asistir a otra iglesia. Me molestó esa, esa actitud. Hijos de su pinche. ¿va? <laughs> ah, sí. bye bye va, va. Aguas con esos mensajes, ¿eh? Porque es una gente estúpida que nada más está viendo cómo te friega. Dice que les quieren donar 500 mil euros. Yo le doy mi, mi cuenta y ya cuando, cuando me los done, ya le hago caso. Ok. Sí, yo sí he visto un exorcismo en vivo, Sanju. A menos que haya sido del... al menos que seas mujer, sí te creo. Sanju, si eres mujer, sí te creo. Y me imagino que fuiste de las oradoras que oran por el bienestar y por la protección del sacerdote. Pero si tú estuviste en un exorcismo como hombre, no creo que te hayan dejado presenciarlo porque nada más puede estar el sacerdote y su ayudante, nada más pueden estar dos presentes, porque son dos más Dios, dos más Dios. Y lo que sí puede haber más mujeres. O a lo mejor fuiste a uno de estos exorcismos multitudinarios que, que fueron muy famosos en los 70s, 80s y 90s que los hacían a varios así como iban pasando y sí se encontraban muchas gentes ok dice Omar habla de ¿por qué despertamos a las 3 de la madrugada constantemente me Pasa y hay entidades en tu casa y toman más fuerza y por esto te despiertan lo digo así súper rápido porque lo he contado 100 veces entonces ya mucha gente lo sabe. Hay entidades en tu casa, tienes que hacer limpia, tienes que despojarte o a lo mejor te están haciendo algún trabajo. Pero es normal, las entidades a las 3 de la mañana cobran más fuerza. Mandé. Ah, ¿cómo estás, Iram? Dice: Hola hermano, buenas tardes. Sigan a mi hermano Yacalp Iram Shiram. Shiham, perdón. Él acaba de estar esta semana con nosotros. Él es el que les va a hacer la protección. Ya les hizo la protección mañana a las 9 de la mañana, sale en YouTube y en Facebook. Les hizo la protección para, bueno, una protección, aparte algo muy bonito, muy hermoso, regalado para ustedes. Mañana 9 de la mañana, por estos canales donde me están viendo, ustedes van a poder disfrutar de su video para que ustedes se protejan ante las energías que va a causar el eclipse. ¿Sale? Porque acuérdense que es un movimiento de energías. Tután cabrón, dice algo sobre los espejos. Este. Si no saben la procedencia, protéjanlos. Agua bendita, una cruz o un triángulo. Y unas oraciones que ustedes les hayan dado poder. Y en la noche, si ustedes sienten muy fuerte la energía, tápenlos. No, lo tienen que hacer antes. Por eso los voy a publicar mañana. No es cierto. Sí, mañana, ¿verdad? Nueve de la mañana. Mañana, nueve de la mañana, hora de México, para que ustedes puedan, este, tengan todo el... ¿Cuántas horas van a ser? Van a tener una hora, ¿no? Una hora, veinte minutos, una hora, treinta minutos para poder escucharlo y protegerse. Si ya pasaron el, el eclipse y no pudieron ver el video, después del eclipse, háganlo. Se van a poder proteger muy bien de todas esas. Este, las recomendaciones para el eclipse, allí están. También tenemos muchas recomendaciones para el eclipse. Sale, dice, ¿quiénes son de la BUBI morada que no entienden? Omar, perdón por mi ignorancia. ¿Quiénes son los de la BUBI morada, Roxana? O los de por mi culpa, cómo les queda. A ver cómo le queda, a doña Chaunita, que se aventó seis misas seguidas, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Destapale le iba a estar morada. <coughs> Me hicieron un trabajo para que en tres meses muriera, bajé 18 kilos en dos meses, Araceli, te lo creo perfectamente. Qué bueno que no, que todavía estás con nosotros. Saludos y hasta Aguascalientes. Eh, sí, el eclipse es benéfico siempre y cuando estés parado espiritualmente, estés bien fuerte espiritualmente, si no, te puede tambalear, te puede quitar lana y te puede quitar cosas. Sale, hay formas de hacer el triángulo, podemos comenzarlo en cualquier punto, arriba, arriba, abajo, al centro y para adentro. Ah, no, no, ese es, la, ese es el mío. No, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba. Que perdón, me confundí con el, con el del fin de semana. ¿Desde dónde vamos? Ah, Olda Calderón dice: ¿le podrías dar saludos a mi mamá antes? ¿No le gustaban las historias de miedo? Ya lo leyese. Y ahora siempre pregunta si vas a transmitir. Saludos. Alejara, muchas gracias. Alejandra Guerrero, muchas felicidades, Omar, saludos desde Michigan. Ya tenemos 23 donaciones, tenemos la meta de 100, a ver si llegamos. Ese no era así, no. Al rato va a estar bien borracho el espejo. ¿Algún número, Omar, para mandarle una fotografía? Vámonos, no se diga más. Vamos a llamadas. Cuéntame tu historia. Muchas gracias también aquí. Tengo en, la, en el iPad no se ven las estrellas. Wendy Limas, Omar, ¿qué piensas de los dos soles que supuestamente hay? Eh, no he encontrado ningún video real. Sucedió en, una, en un lugar en Europa. Dante Díaz, gracias. Dice un poquito de lo dicho anterior sobre mi experiencia. Vivimos en una casa de una planta donde tenía solo dos cuartos. Era bonita, pero tenía algo que me inquietaba. Se encontró una cruz de Jesús crucificado que parecía una cruz de aluminio. E incrustado en los pies de Jesús estaba un cráneo. Cuidado con ese tipo de imágenes, eh, porque muchas veces son sacrilegios. También vean en el diccionario que es un sacrilegio y es de cuidado. ¿Sale? Aquí tenemos... Ay, es que espérenme tantito. Creo que me mandaron otras estrellas y no agradecí. Una disculpa. Saludos desde Oaxaca. Señora, señora Delia Vargas, Food Beautiful. Saluditos. ¿Qué sabes de los cohetes que Estados va...? Ah, ya no lo leí. Es que está pasando súper rápido. ¿Qué sabes de los cohetes que están...? Lanzar este lunes? No, no sé nada, Carlos. Todos los días, cada semana lanzan, ¿eh? Ya son, si no es China, es muchos países, ya muchos tienen esa tecnología y están lanzando cañón. Como comunicaciones o como otras cosas, pero todos los días. Vamos a la primera llamada, quitamos ahí el, el banner para que no se ven las llamadas. O también hoy lo podemos dejar, ¿eh? Para no estar batallando. Buenas tardes, primera llamada de esta tarde, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? lanzando cañones como comunicaciones bueno, bueno, este, podemos bajarle allí al, si no voy a tener que cortar la llamada ah, ok, okay. no se ve la mm. es que no quiero sacarlo aquí está hasta... uh. Sin altavoz, manos libres y algo que nos escuchemos en otro lado. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos Buenas llamas? Buenas tardes. Hola, con Fátima. Fátima. ¿Cómo estás, Fátima? Hijo. Pues mira, aquí ansiosa por contarles mi historia. Adelante, esto es tu micrófono. ¿De dónde nos llamas, me dices? De Iztapaluca. Ok, bienvenida. Estado de México. Estado de México. Pues es un poquito larga. Pero la necesito contar desde el principio, porque si es algo confuso, es algo que nunca he entendido. Y pues, a ver, mira, todo empieza cuando mi mamá está embarazada de mí. El señor que es mi papá, pues se fue. Y pues el que me crió, que yo digo que es mi papá, pues es el... El señor que siempre ha estado presente conmigo. Bueno, cuando yo nazco, mis papás se separan, pero mi papá siempre peleó mucho por mí. El señor, que es mi abuelito, su papá de mi papá, él trabajaba mucho con hierbas, siempre vi que trabajara siempre con hierbas, con hierbas, con hierbas. Y llegaba gente y le decían, es que me duele aquí, y salían caminando. Llegaban en silla de ruedas y salían como si nada. Pero la familia de mi papá no me quería. Me, siempre que yo iba, era de, ¿y tú qué haces aquí? Vete con tu papá. Y el único que me defendía, pues era mi abuelito. Llegó a mi edad de seis años y me, y me seguían diciendo, es que tú qué haces aquí? Él, él no es tu papá. Y el que me defendía, pues era mi abuelito. Y cuando pasaba cualquier cosa en casa, mi abuelita era el de no me la toquen. Y yo siempre lo veía con una, una sombra atrás, siempre. Y yo le decía: ¿Quién es? ¿Por qué traes eso? Y siempre me decía: Es mi sombra, hija. Es mi sombra. Pasa el tiempo y, y él fallece. Pero antes de fallecer, pide a hablar conmigo yo paso y ya sabes, cuando ya están en el hecho de muerte, que pasen a despedirse, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando llego me dice, el progenitor que tendrás, este siempre estará contigo y yo estaré contigo. Nunca entendí esas palabras, que él fallece cuando yo tenía 11 años. Y ahora, cuando nace mi hijo, porque pues ahorita ya... Ya pasó bastante tiempo, nace mi hijo y es idéntico mi abuelito. Cuando yo no me explico, porque pues no es de mi sangre. Y ya ahora mi hijo es el que me dice, mamá, es que veo una sombra atrás de esa señora. Mamá, es que hay gente. Mamá, y él tiene mucho miedo luego. Y siempre he tratado de mí, mira papi, este... Pues no los veas, o sea, no sé cómo explicarle esas sensaciones de miedo que él siente. He tratado de llevarlo con una señora que dicen que es este es santera, me parece, pero pero me da miedo porque me dice, es que tu niño tiene mucha luz. Es que tu niño hay que, hay que este, encaminarlo o, o a que trabaje. Yo la verdad desconozco, soy muy, muy miedosa en todo ese aspecto. Pero sin embargo, mi niño cuando me dice, mamá, esa señora se va a morir. Y yo le digo, ¿por qué la hace? Porque trae una señora atrás y, y, la, y la describe como si fuera una mujer viejita, eh, toda vestida de negro, con un bastón. Y siempre que la llega a ver... Siempre me dice, mamá, ese señor o esa señora o algo va a pasar. Pero ya está, me da miedo cuando mi hijo me habla así. Yo en lo personal no sé si, si mi niño o bueno vaya mi abuelito o su papá de mi papá reencarnó en mi hijo no sé por qué luego me saca con que mamá mira estas hierbas te pueden curar de esto y yo así de pero pues si tú eres un niño de ocho años cómo vas a saber las hierbas si yo nunca le he puesto no sé libros de hierbas no sé no 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 y hay muchas cosas que hacía mi abuelito el detalle aquí es que me dicen Ponlo a trabajar y yo, así de cómo lo voy a poner a trabajar, en qué forma. Y me no. dicen, sí, o sea, él puede ver espíritus, él, él puede sanar gente, él puede esto. Y es fecha que la familia de mi papá sigue sin quererme, pero a, a mi hijo lo quieren mucho porque siempre dicen, es que ahí nació mi, mi papá otra vez, porque es la viva copia de mi, de, de mi abuelo pues renace en, en otra familia, porque no es sangre directa, pero sí hay casos o sea, que, uh... que, que ha, han renacido en otra familia y obviamente como es renacido, trae el don. Ya de ponerlo a trabajar, ya es decisión, yo creo que lo deberían de dejar a él que en un poquito más grande le explicaran, mira, tú tienes esto, tú tienes un don de sanación o de ciencias, no sé qué dones tenga, pero ya que él decida después de 11, 12, 13 años que... Que ya pueda entender de qué se trata eso que él tiene, porque ahorita lo pones a trabajar y vas a ser rica a una señora. Pues claro que la señora quiere que trabaje, porque te lo va a estar pidiendo y va a estar trabajando con él. Obviamente, así trabaja mucha gente y lo hemos visto en muchos casos aquí. Pero yo te recomiendo que le des su espacio y su decisión al niño hasta él que, que, que pueda decidir, que tenga la, la lógica en su cerebro para decidir aunque sea un don natural no lo espantes no le digas no no veas eso no no sí síguelo alimentando en que, que conozca su don pero es que también ay perdón es que también hay veces que me dice mamá este, en la noche se metió el señor y yo ¿cuál señor? Sí pues es un don no sé, pero está enojado ¿Sí? está enojado y me da miedo o sea muchas cosas así Los dones y me son me dan miedo también. Los dones son miserables. Ya él decidirá si los si, los, si lo continúa o lo bloquea. Los dones son miserables. Los dones es que toda su vida va a tener este pues sufrimiento. Va a haber sufrir y va a tener sufrimiento. Ese es un don. Un don es un estigma que nos da Dios para ayudar, no para vivir esta vida de lo más bonito que se pueda. Los dones son muy fuertes. Y va a haber momentos en que se le entreguen a él cosas malas que trae otra gente y va a tener que sacarlas y va a tener que sufrir y todo. Pero. Tú lo sabes, él no. Entonces ahorita si tú le dices, sí, va a ser bien bonito, vas a poder cuidar gente, o curar gente, vas a poder hacer muchas cosas que nadie hace, sí, pero al rato que te diga, sí, pero yo ya no duermo, yo tengo pesadillas, a mí me visitan los muertos, me atacan, ya me quedé con un muerto, ya me quedé con el mal de una señora, ya me quedé con el mal de un niño, de un señor, ahí es cuando te va a decir, me hubieras explicado. Entonces tú, cuando tenga un poco de más edad, ya le dices, ¿tú qué quieres? Yo creo que lo debes de llevar con un sacerdote, con un pastor, con un santero, con unas seis o siete personas, siete opiniones diferentes, que les digan sus puntos y que les platiquen: mira, yo tengo este don, yo curo de esta manera y mi vida ha sido así, mi vida es muy grata o a lo mejor no es muy grata, y con eso le van a poder ayudar mucho. Pero ahorita él no tiene la capacidad para decidir, déjalo unos cuatro o cinco años más que empiece como que medio ver. Y esa es la recomendación que te doy y te agradezco mucho por tu llamada y qué padre, pues es una reencarnación con, con don. Esa es muy natural cuando alguien reencarna que tuvo don, reencarna con ese mismo don. No sé, pero a mí en lo personal sí es algo asombroso y a la vez con miedo porque no sé cómo manejarlo. Pero ahorita que ya me diste más o menos unas ideas de, pues sí, llevarlo a diferentes lados, pues a ver. El día del mañana a ver qué decide mi hijo. Cuídate mucho y gracias por tu primera llamada, es la ¿eh? primera llamada en este maratón. Cuídate mucho, chao. Sí, de hecho, mira, yo te tengo en Facebook. Ahorita me subo corriendo, pongo mi celular <laughs> en Facebook, bajo en la sala y está en la tele en YouTube. <laughs> no, no, muchas gracias. Cuídate mucho. No, al contrario, un saludo a todos. Gracias. Gracias dice no entiendo o con Omar se contradice sabiendo que es catolicismo y los sacerdotes Mari Torres ay no 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 han entendido todavía de verdad eres del Conalep Mari Torres o del CETIS del Conalep o del CETIS este cuántas veces les he dicho lleven a sus hijos pero nunca en su vida los dejen solos la doctrina de la iglesia, la doctrina de Jesús es muy bonita. Es un dogma muy poderoso. Pero les he dicho, yo nunca, nunca jamás en la vida, nunca jamás en la vida les he dicho, no vayan a la iglesia. Jamás. Y jamás les he dicho, Dios no existe. Jamás, jamás. Solo les he dicho, si llevan a sus hijos, por favor, por Dios. No los dejen solos con un sacerdote. Nada más es lo que les he dicho siempre. Y no le crean todo al, al padre que no venga de la Biblia. Si viene de la Biblia, bueno, pues ahí lo leíste y tú estás siguiendo, pero si él te dice, es que ahora tienes que hacer esto y ya, que ya se va de las de los preceptos del dogma de la iglesia, pues ya ahí reclamas. Oye, ¿qué crees que tú tienes que venir en la noche y tienes que traer a tu hijo y dejarlo porque hay retiros así, yo siempre les he dicho por favor nada más cuiden a sus hijos, dejad que los niños vengan a mí, eso ya no ya lo vimos con Malcolm Jackson que no fue cierto afortunadamente Le, ya lo vimos con con los sacerdotes cuidado, dejad que los niños vengan a mí, no padrecito, mejor yo vengo y lo acompaño, aquí me estoy con él toda la noche, no me importa pero yo no te lo dejo solo yo no te, los, no te lo dejo solo ¿Sale? Dice Arlet, dice: Yo soy egresada del Conalep a mucho orgullo y ya entendí perfectamente, llevo más de un año siguiéndote. Oye, entonces esta mujer Torres ni al Conalep fue entonces. <laughs> claro, el podcast de Marco nunca he dicho que la religión es mala, dice. Nunca he dicho yo, sí, que okay. Lo que ha dicho es que los sacerdotes sí son los que echan a perder el show, dice Lili Alemán. Sí, cuidado, eh, cuidado. Porque sí, neta que yo. En algún momento, yo sí le dije a unos papás, ¿sabe qué? Yo soy músico de aquí, yo gracias a Dios ya llegué grande, pero yo creo que si hubiera llegado a la edad de ocho, siete años a la iglesia, nueve años, puede ver que me hayan, me hayan hecho algo, ¿eh? Y yo sí les decía a los papás, oiga, este, no, no deje que venga solo, su hijo está muy chiquito. Ah, es que el sacerdote le está dando unas pláticas especiales, no. Y siéndome amigo el sacerdote, Sí, sí, que es el Conalep. Conalep es una escuela, la escuela más reconocida en México. Es una universidad reconocida mundialmente. Con el CETIS no se metan, dice Sanju. Pues no estudies allí si no quieres que se metan con él, hombre. Pues también vete a la UNAM, o al polio, a la IP, a la UP, a la del Valle, a la Saya, a la ya de perdiz a la Unitec, pero. Digo, que ustedes solitos se ponen, ¿cómo estudian en el CETIS, hombre? Ustedes solitos se hacen de, de bullying, por, por Dios, hombre. Ustedes solitos atraen esa, esa crítica. Dice, no todos, en todas las profesiones hay buenos y malos. Ok. Abrazo desde Colombia, Juancho. Saluditos. Mi hijo falleció y su novia estaba embarazada. Mi nieto reencarnó, en él volvió a nacer. Dice Betty López, órale, qué fuerte. Pero hay una, una este, o sea, hay una conducta igual a tu nieto, a tu, a tu hijo. Porque puede ser nada más fisonó, fiso, fison, ¿cómo se dice? Fisionómicamente, fisonómicamente. Ok, vámonos con llamadas. Ahí están los números en pantalla. Lucero Castillo, saludos desde Elgin, Illinois. Mi hija tiene 20 años y tomó la decisión de bautizarse ya de grande. Gracias, Lucero, por tu donación. Muchísimas gracias. Qué bueno, ¿eh? Dice Omar, no manches, yo trabajo en el y dice José Manuel. Sorry for you, José Manuel. Ojalá que encuentres algo mejor. No, no es cierto, no, ya. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno, bueno. Fisionómicamente, muchas gracias. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos quitar donde me estás escuchando, altavoz y manos libres? Eh, no. no, no tengo manos libres. ¿Puedes, puedes quitar donde me estás escuchando sí. en la televisión, iPad, otro celular, laptop? Este, en la televisión. ¿Cómo Estoy viéndolo en la televisión. Sí, ¿lo podemos quitar? O sea, bajarle todo el volumen. Todo el volumen. Ya. Ok, ¿cómo te llamas y dónde nos llamas? Hola, me llamo Cintia, eh, de aquí de la Ciudad de México. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Oye, este, ¿le bajaste todo el volumen a cero? Sí, ah, okay. sí, está en cero. Cintia, cuéntanos tu historia. Tienes de tres a seis minutos máximo. Y bienvenida okay, es la mira. segunda llamada de esta tarde. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Este, Omar, tiene poco que en realidad que empecé a ver tu podcast y me gusta mucho. Y pues a veces hay cosas que uno no cuenta porque no les creen. Claro. Tengo 46 años y cuando yo tenía ocho años, yo tuve una experiencia que vi a un. Eh, pues hoy que estaba escuchándote al hombre del sombrero ok, le subimos más estaba a, yo, a Cintia por favor, gracias eh, estaba yo este, en, mi recama, bueno, en la recámara donde dormíamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo y era en la tarde y al lado de la ventana y de las cortinas o sea yo estaba acostada y de repente vi una sombra de una persona muy alta muy alta toda vestida de negro con una gabardina y un sombrero. Pero nunca, nunca le pude ver yo la cara. Tenía el sombrero de lado. Entonces, este, me daba miedo y con su mano me, me llamaba. Me llamaba y pues a mí me daba miedo y lo único que hice fue taparme con la, con la cobija. No, no. Después de unos segundos, eh, yo vi que empezó a salir como, como lumbre del suelo hacia arriba. Y las manos que eran normales de repente este, ya se empezaban a ver solamente cómo crecían las uñas y cómo este me hacía así. y me llamaba yo recuerdo que le decía que no. entonces rasgó la cortina o fue lo que yo vi rasgó la cortina y me dijo eh, una voz así como muy escalofriante y me dijo si no vienes, me las voy a cobrar con tu mamá. Wow sí. Eh, yo quedé muy impactada, me dio mucho miedo porque te cuento rapidísimo un poco de mi historia. Cuando yo, mi mamá estaba embarazada de mí, me platican que a ella le hicieron un daño, porque cuando ella estaba embarazada de mí en un momento dado, ella quedó como ida. En eh, la casa en la que ellos vivían eh, era pequeña, pero tenía un patio grande. Me cuentan que mi mamá salía, se montaba en una bicicleta y comenzaba a dar vueltas y vueltas y vueltas por el por este por el patio y mi mamá este babeaba mucho, se jalaba el cabello y no comía y estaba toda mal. Doctores y doctores y le decían que todo estaba bien. Y por ahí alguien le dijo pues que la llevara mi papá después de tantos estudios que la llevara que le hicieran una limpia. Fueron ahí no muy lejos de mi casa, este y la señora le dijo que pues efectivamente le habían hecho algo. Pero que no se preocupara que con tres este, limpias salía. Pero después le dijeron o le aconsejaron que no me tuviera a mí, que porque yo venía afectada, que o podían hacer mal eh, mentalmente o con alguna parte de mi cuerpo que me pudiera este, faltar o que iba a morir muy pronto. Entonces, este. Pues mi mamá le cuenta a mi abuelita y mi abuelita le dice: Pues tú la tienes como venga, ¿no? Y este. Y pues no sé, yo tengo la duda si desde ahí es que viene todo esto, porque a lo largo de mi vida me han sucedido muchísimas cosas extra normales, hoy lo sé. Este, yo llego a un punto hace como 20 años en el que eh, me quisieron hacer una liberación porque yo empecé a enfermar, 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 empecé a dejar de comer, empecé a adelgazar mucho, me, mi piel se puso toda pálida, pero llegó el momento en el que de mi cama yo no me podía mover, yo no podía mover ninguna parte de mi cuerpo y no podía ni tomar agua. Entonces este, me hicieron una, una liberación en donde yo viví y vi muchas cosas que me dejaron impactadas. Eh, yo veía mucho dragón un dragón, yo me veía en una jaula este, encerrada, pero ahí quedó, o sea, fueron dos veces y ahí quedó, y después fueron a mi casa, y ahí en mi casa yo no te puedo decir exactamente qué viví, cómo fue, pero... Ay, te, por favor. Pero me cuentan mi hermano, mi hijo el mayor y mis papás que cuando entró el pastor y empezó a hablar, yo me empecé a burlar, empecé a carcajearme, empecé a decir muchas cosas y después yo ya no supe, yo no tengo conciencia de todo lo que dicen que yo hice, ¿sí? Porque me dijeron que con una facilidad mi papá tiene en su casa muebles rústicos, ¿sabes lo que pesan las, las sillas de un comedor de... De ocho sillas, de esos rústicos grandes, y me dijeron que yo desbaraté dos en un dos por tres, y que subía este, donde estaban las cortinas, y, y después de eso, pues nadie quería estar conmigo, nadie quería acercarse a mí, todos me tenían miedo, y, y yo empecé a decaer en todos los sentidos, en todos los sentidos, y entrar en una fuerte depresión, e incluso intentar y pensar e intentar. Eh, pues ya no estar aquí, ¿no? Uh -huh. Y hasta la fecha eh, me siguen pasando muchas cosas. Eh, no me rinde nunca el dinero, eh, nada me sale bien, o cuando emprendo algo ahí voy y por una u otra cosa se queda a la mitad y ya no puede seguir. O se lo dejo a otra persona que entonces sí le funciona. Y no se diga en la familia, ¿no? Todo disfuncional, todo mal. Y, y pues la verdad es que eso siempre me ha como que hecho ruido. En una ocasión hice una llamada también a un programa donde decían que, que pues, te, te orientaban, te leían las cartas y no sé, todo ese rollo. Y este pues me dijeron, ¿no? Lo único que me dijeron fue que, que yo traía una una sombra negra en mí desde antes de nacer. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cómo te estás tratando? ¿Con quién has ido? Pues la verdad es que no voy con nadie. Es que es que es que esto es como O sea, si estamos enfermos ¿a dónde vas? Al doctor. y, y, y si estamos enfermos espiritualmente ¿Hace cuántos años estás así? Pues así con todas estas situaciones que me suceden desde los ocho años que vi yo eso no inventes yo sí. fíjate que quiero que cree de, no yo no, no soy nadie para decirte nada eh, ni, ni regañarte no nadie pero porque no se, no se dejen o sea ustedes vayan a, a, a no sé, con algún médico de campo si se si les duele algo van al doctor pero cuando estamos mal espiritualmente, cuando nos pasa algo, no vamos. Ahorita tú, tú me quieres preguntar qué pienso que tienes, ¿verdad? Sí, ¿Y yo es que sí he ido a varios lugares. Ah, ok, ok. Pero la verdad te es que soy bien honesta. Solamente ha sido un secadero de dinero. Y, este, y yo no he visto pues ninguna mejoría ni que se vaya eso. Se me pasó comentarte que en algún tiempo de mi vida, como a los 18, 19 años, yo tenía viajes astrales y yo no sabía qué era eso. Yo podía encontrarme en lugares que yo no conocía, gente que pasaba y, y yo no sé por qué, pero pues yo sentía que los conocía de años y, 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 y así, ¿no? Y también he soñado mucho eh, un, un ser, un como un Apache de esos, este... Pues ni sé cómo explicártelo, pero un Apache, un señor eh, muy alto, grande, su piel morena, sí, y, y es de cuenta que cuando, en ese tiempo, cuando yo llegaba a oír los tambores, así como cuando están este, tocando en el centro y todo eso, como que algo dentro de mí se empieza a, a mover mucho y, y, y empieza, empiezo a sentir como una adrenalina muy, muy fuerte. Sí, y este, y empiezo a ver cosas. Oye, te voy a dar, te voy a decir algo súper rápido, ya voy a terminar esta llamada, te agradezco mucho tu llamada. La próxima vez sí. que vayas a ver a alguien, ten confianza con alguien, busca, busca alguien que te nazca, que, que a lo mejor sí, yo sé que es mucha gente que, que ya nada más se dedica esto a estafar. La verdad, la verdad, qué triste que, que nada más este, se dediquen, oh. se dediquen a a quitar dinero, pero yo sé que vas a encontrar a alguien. Te voy a decir súper rápido que tienes. Dile que en tu casa, en tu familia, hay un pacto, ¿ok? Y que tú estás siendo víctima de un pacto y de una ofrenda, ¿va? Cuídate mucho, te agradezco tu llamada. Okay. Eso es lo que tienes, eso es lo que tienes. Así es que, y eso fue desde hace mucho tiempo atrás. Así es que, este, que te revisen registros acá, para que vean más o menos las fechas en las que fue este pacto, cómo fue. Si estuve en mis cuida tu mamá, si estuve en mis cuida tu mamá, tu abuela, tu papá o alguien más, pero tú tienes un pacto y, y eres parte de la ofrenda. Y no creo que seas la única de la familia que, que seas parte de la ofrenda. Sale, cuídate mucho y te agradezco mucho tu llamada. Hasta luego, muchísimas gracias. Saludos a todos. Bye. Es un pacto. Este es muy, yo, este, esta historia la he escuchado mil veces, mil veces. Y es bien triste porque luego estamos mal desde chiquitos y no sabemos qué es y ya a una edad madura de, era un pacto y se podía romper. Porque un pacto que yo no acepté, lo puedo romper con una ayuda espiritual, con una persona que me ayude a romper ese pacto. Es como una confirmación de la iglesia. Yo confirmo que soy tuyo, Dios. Yo confirmo que, que soy de ti. Pero tienes que hacerlo con una persona que te oriente. Y tú allí es como un decreto. Yo no quiero seguir en, ese, en esa ofrenda, en ese pacto. Yo no permití, no di autorización. Yo jamás, yo soy de Dios. Dios está. O sea, se tiene que hacer una. Y, y esa es una escritura. Es una escritura que te dan, ya sea pastores, santeros, te dicen, di eso y yo rechazo. Es como cuando tú vas a la iglesia y rechazas, yo rechazo en nombre de Dios todo mal, yo rechazo cuando haces una protesta. Pero es eso. Ahí están los números en llamada. Diego, perdón, los números para las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? buenas tardes quitamos ahí por favor de donde nos estén escuchando bueno no me bueno bueno sí bueno bueno me escucha tienes altavoz lo quitamos ok ya listo la, la, ok acuérdense todos los que hablen si me están escuchando los más de 3000 que estamos aquí en las, en las plataformas acuérdense que cuando ya entre la llamada quiten altavoz Manos libres o teléfonos que estén escuchando aparte y eso para ahorrar un poquito de tiempo va. Ahora sí, cómo te llamas y dónde nos llamas. Hola hola, pues me llamo Lisette Ramírez. Las escucho de aquí de bueno te estoy viendo de aquí desde Veracruz. Ay no te entiendo. Hola hola. ¿De dónde? Bueno bueno me escucho No, no bueno. la escucho bien. ¿Ustedes la escuchan bien? No te estoy escuchando muy bien. ¿O te estás, estás muy despegada del celular? Bueno, bueno. Escucha ahí. Ahí está, ahí te escucho mejor. Ahora sí, ¿cómo te, okay, okay. ¿cómo te llamas y dónde nos llamas? De Lizeth Ramírez, de aquí de Cayucan Veracruz. Lisbeth Ramírez. Adelante Lisbeth. Así ah, es. Una pregunta. <laughs> Este, ¿sabe algo? si sí, referente a que las gemelas tienen algún don. Ay, no te entiendo. No te entiendo no te, entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Bueno, ah. le dejo ahí un comentario al, el, al en vivo. permítame tantito, sube, sube, subele todo el volumen, amor. Ahí, y, y le voy a bajar aquí. ¿Tienes altavoz todavía? No, 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 ya lo quité. Ok, a ver ahora sí, hazme ahí tu pregunta despacito, no seas mala, despacito ahorita yo, yo te la respondo. Ah, ok, ok. Este, referente de que, bueno, tengo una hermana gemela. Ok, ok, una hermana gemela, ya entendí eso. Profesor. Perfecto. Ok, ¿sabes si eh, tenemos algún don o algo así? No, 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 no. Eso es totalmente diferente a uh -huh. Ajá. Que, que puede ser que tengan, pero aguas, uh -huh. pocas veces tienen el mismo don. Pocas veces. Oh. O sea, ella puede oh. tener algún don y tú no. Ah. O sea, son como hermanos, como si no hubieran Ajá. nacido juntos. Los dones, no creas que, que Dios dice, ay, son gemelos igualitos. Uh -huh. No, no, no. Ahí los dones es cada quien el suyo. Nacieron al mismo uh -huh. tiempo, pero eso no tiene nada que ver con sus dones. Lo que sí es que pueden tener las dos un don. No, no es igual, pero las dos pueden tener. Y es muy probable que si una tiene, la otra tenga, pero hay casos en que no. Hay casos en uh -huh. que una tiene y otra es totalmente normal. ¿eh? Si no, no, no ah. tiene nada que ver ser gemelos con, con dones. Ah, ok, ok, ok. Sí, era esa, no, la misma. ¿Tienes don? Pues siento que sí. Desapareces la quincena de tu marido. Exacto, no, 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 ni estoy casada. Es que yo tengo una persona, nada, no, no es cierto, nada, no, mi esposa es la más administrada que te puedas imaginar. No, pues nada más era eso, la verdad veo mucho sus relatos y me gustan mucho, y todas las mañanas no Ahí estoy checando constantemente. ¿Y qué don tienes? Pero cuéntanos, o sea, ¿qué, qué sientes o qué ves? Pues es que soy de esas personas de que, eh, ¿cómo te puedo decir? Haz de cuenta que presiento algo, lo digo y pasa. Se llama don de la promen prom Ay, ahorita, premonición. Ah, okay, ok, ok. Pero sí es este, son dones premonitorios. Bueno, que también puede ser que tengas tú avisos premonitorios, ¿eh? A, a, no teniendo don. Pero normalmente alguien, uh -huh. alguien que tiene ese don, le llaman erróneamente profetas. Pero ¿sabes cómo uh -huh. se le llamaría en, en algunas religiones? Les llaman don de ciencias. Está bien bonito. Don de ciencias. Uh -huh. Porque este, tienen la capacidad para ver el futuro. Y son los profetas. O sea, no es el don de la profecía, pero son los profetas de su comunidad. Y, en, y ellos mismos les dicen, tengan cuidado, viene esto. Eh, yo profetizo que viene esto, otro, o sea, son los que van advirtiendo a la comunidad eclesiástica, en estos casos, por ejemplo, una iglesia cristiana, estas personas de don de ciencia van advirtiéndole a su gente el camino con el cual pueden tener algún riesgo, qué deben de hacer, oigan, ayunen mucho, este, oren mucho, si ¿Sí me explico, son los que van guiando, pero bueno, Ojalá que en algún momento puedas asistir con alguien para que te digas si sí o si no, estaría padrísimo. ¿Y, si, y qué, sí, qué don claro. tiene tu hermana? A lo mejor ella tiene el otro. Eh, pues sí, tiene lo mismo que yo. Sería muy extraño que las dos tuvieran el mismo, pero si, si es así y se los sí. detectan a las dos, mándame un mensaje, porque eso sí me gustaría saberlo. Es muy raro que los dos tengan el mismo don. Sí, sí, sí. Por eso lo marqué porque estoy viendo en vivo y no, no, pues voy a ver. Cuídate mucho. Sí, cuídense mucho, saludos. Hasta luego, gracias. eh. Es muy raro que tengan el mismo don los gemelos. Algunos tienen uno y otro, pero es muy raro. Ahí están las, las, los números en pantalla. Muchas gracias a todos los que están llegando. Muchas, muchas gracias a todos los que están llegando. Una, una disculpa, no le entendía nada. Se escuchaba, este, como si estuvieras en en agua. Saludos hasta Monterrey, Pero Espíndola. Tenemos nuevos, este, a ver, déjenme ver. Dice: Muy cierto, a mí el unicornio negro me estafó, pero, pero vean que sea unicornio negro, por Dios, porque no saben la cantidad de mensajes que todos los días me mandan y me dicen: Me estafó unicornio negro. A ver, mándame el número. No puede ser, es un número colombiano. Ah, es que se le oía la voz colombiana, pero me dijo que estaba malo. Esta... No, 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 por favor. Por... Sí, por favor, no se dejen estafar por alguien. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Alejandra Rosales y llamo de Durango. Alejandra, ¿no tienes altavoz ni manos libres, verdad? Sí. ¿eh? No, no lo apago por lo mismo. O sea, sí estoy escuchando, pero lo apago. Ok, este. Alejandra, ¿verdad? ¿Sí me dijiste? Sí. Alejandra, sí, sí, sí. cuéntanos tu historia. Bienvenida. Yo quiero contar esta historia ahorita que estaban hablando de las liberaciones y eso. Eh, actualmente pues tengo 31 años, pero cuando estaba chica, eh, bueno, ten, tengo, tenía muchos problemas de depresión y esas cosas, pero recuerdo que cuando estaba chica... Eh, un día me puse como que bueno hubo muchos días que me puse como muy mal y recuerdo yo que había regresado de vacaciones de Semana Santa de Zacatecas habíamos hecho un recorrido así al cerro y todo ya después de eso nos encerramos porque empezaron los vientos muy feos y de ahí me regresé yo con mi abuelita para acá para la casa y ya de ahí este recuerdo que me la pasaba encerrada en mi cuarto. Llorando, y me acuerdo que escuchaba una voz que me decía que me suicidara o que me hiciera algo. Okay. Entonces, yo me ponía muy mal, me ponía muy mal, y yo decía, pero es que yo no quiero hacer eso. Y la voz seguía y seguía y seguía, y decía, es que no, ¿por qué voy a hacer eso? Yo no tengo, pues no, no tengo por qué hacerlo. Entonces, me daba mucho como nervio, miedo. Este ansiedad de estar que escuchando ese bono, y yo me acuerdo que le marcaba mucho a una amiga, y ya con eso, como que me distraía, este, y ya así, así lo pasaba. Pero llegó un día en que ya no, ya no supe qué hacer ni cómo hacerle, este, y le dije a mi mamá: Oye, es que estoy", me, me encontró ella, estaba yo llorando, me acuerdo que me, me, me sentaba en el piso, este. Y me ponía llorar hasta no más poder, porque yo decía, es que yo no quiero hacer eso. Cada vez que me llegaba eso, así la voz, yo pues, me ponía a llorando, porque yo decía, ¿qué? ¿por qué? Entonces me acuerdo que un día mi mamá me encontró y le dije, es que escucho esto. Eh, y me llevó con un señor, recuerdo que lleg llegamos, no sé si era o no sé qué sería. El señor tenía mucho, el lugar tenía mucho como imágenes así, este, religiosas. Eh, ya me empezó a preguntar qué y, y hierbas me empezó a preguntar qué había qué pasaba qué por qué estaba así uh -huh. ya le platiqué yo lo que lo que tenía este y él como que hizo varios tipos de oraciones eh, me, me dijo que me sentara que no cruzara ni brazos ni piernas hizo unas oraciones este recuerdo eso y luego pues ya no le dijo a mi mamá no sé qué le dijo a mi mamá mi mamá me daba unas plantas que le había dado a él cada cierto tiempo al día y así la pasé durante un tiempo. Después, pues yo ya no escuché la voz. Sí recuerdo que duré algunos días con mucho miedo y hasta iba y despertaba en la madrugada a mi mamá porque yo sentía mucho miedo. Y a mi mamá se quedaba conmigo. Ay, estoy un poco nerviosa. Este, entonces, así lo pasé durante un tiempo, ¿no? Ya de grande yo, este, bueno, quiero como que sentir mucho esto por lo de la liberación porque me pasó algo bien extraño. De grande yo pues seguía yo con mis problemas de depresión y así me mudé, me mudé de con mis papás, vivía sola. Andaba bien, solo que hubo unas veces, una ocasión pues que duré mucho tiempo con episodios episodio, episodio de ansiedad, depresión y muchas cosas. Entonces yo en las noches cuando ya estaba en mi cuarto, yo sentía que me observaban y me, me observaban, y así, ¿no? Sentía, no me daba miedo, pero sí sentía que me observaban. Aparte de que ya me habían pasado como que cosas media paranormales en la casa, pero pues no les tomé tanta importancia. Dije, pues, ¿para qué para qué les voy a hacer caso? Y ese, esos días que estuve así, sentía que me veían y me veían y me veían. Y me veían. Entonces, como que estaba volviendo, me acuerdo mucho, como que estaba volviendo a lo de cuando estaba chica, tenía como 12 años, y recuerdo que un día me encontré una ex compañera de la carrera, y me dijo, ya le platicé todo, y me dijo, Ale, es que ve conmigo, ella era cristiana, ahorita no sé, no le perdí le perdí el rumbo la mera verdad, no sé dónde está. Este, me dijo: ven, con, ven conmigo, yo no te voy a exigir que te hagas cristiano, solamente para que saques eso que traes, o no sé, porque yo le platicaba lo que sentía, porque vamos desde la secundaria, estaba yo con ella en la escuela. Entonces me decía: Ven y ven, y yo no, pues no sé, me dijo: No, pues piénsalo. Entonces yo ya no podía con eso que sentía, y dije un día: Pues voy a ir, ¿no? Fui. Este, recuerdo que, pues ya. Um, este. ¿Qué te dijo? Eh, bueno, al principio estábamos todos reunidas ya después, como que. Este, me acuerdo de que antes de que empezaran oración, porque iban a hacer oración, no sé cómo se llama, yo, pues así le digo, este, llegaron, llegó una pareja, este, era una señora, um, se veía como que muy. No sé si recatados, no sé, pero pues era una señora y un señor. Y en, comenzaron a hacer oración. Entonces estábamos como que en una rueda y así en un círculo y tenían puestas, no sé si alabanzas um, o no sé si era música, así como tranquila. La verdad no recuerdo eso. Pero yo recuerdo que nos dijeron, van a cerrar sus ojos. Y yo no quería, <laughs> porque yo decía, ¿es que por qué voy a cerrar los ojos? Yo iba como que muy así de no, 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 no. Bueno, ya, cerré mis ojos, ¿no? Pero antes de cerrar mis ojos, sí que comenzaron como que a pasar con las personas del lado derecho. Yo estaba del lado izquierdo, como que del círculo. Y empezaron a decirle: Tú, ¿por quién vas a pedir hoy? Y ya no, pues que voy a pedir por mi hermana. O otra persona, voy a pedir por mi hija que está con problemas en su embarazo. Y otra, pues por mi hermano que anda mal, y así, ¿no? Este, entonces yo entre entre abrir los ojos porque yo me estaba muy nerviosa y yo decía es que no quiero que lleguen conmigo, yo no quiero que lleguen conmigo y no quiero que lleguen conmigo. En el momento en que llegan conmigo, la persona empezó a orar. Luego de que escuché que empezó a orar, empezó a decir te tienes que alejar de ella. Entonces. La de, empezó a orar la señora, siguió orando y se, se atragantaba <laughs> y decía, no vas a poder conmigo, ella ya llegó aquí con nosotros, no le vas a hacer nada eh, y se empezó a atragantar, pero seguía, ella seguía orándonos, entonces llegó un momento en que, en que como que no sé qué pasó, yo solamente escuché que alguien se movió de ahí y era la señora, como que fue al baño a escupir algo y seguía orando y seguía diciendo, no vas a poder conmigo. Ella llegó con nosotros. Entonces ya después de que regresó, porque pues escuchaba yo los pasos, este, me, me, me decían ella y otra persona que repitiera, este, ¿cómo me decían Repite con nosotros, eh, entrego mi alma al Señor, o sea, a Dios, y me eh, renuncio a todo mal. Y otro, otro otro paso de otra oración, pero no recuerdo qué más era. Entonces yo solamente recuerdo que asentaba y yo no podía hablar. Y me decía, dilo. Y yo decía, no, con la cabeza me decía que no. Y me decía, sí, sí, Alejandro, dilo. este y me volvían a repetirlo y la señora seguía orando también y seguía diciendo eso, de no vas a poder conmigo, ella ya llegó aquí, ella nosotros la vamos a ayudar. Entonces en el momento, pues yo no podía hablar. Yo solamente recuerdo que sentaba que sí, que sí entregaba mi alma a Dios y que renunciaba a todo mal y a todo lo que, pues sí, no, lo que me hiciera malo, no sé. Este, entonces, en el momento en que yo ya pude hablar, este, pues sentí algo, se me fue un peso de encima de los hombros, o sea, fue algo, fue una experiencia bien extraña, de la verdad, no sé, o sea se me quita ese peso y entonces ya cuando terminó todo porque yo era la última del círculo. Este, cuando terminó todo, la señora me dijo, ya puedes abrir tus ojos. Y yo estaba llorando, yo ni siquiera me había dado cuenta, yo estaba llorando y casi estaba en el suelo había dos personas que me estaban cargando. Y yo dije, ¿qué pasó? <laughs> entonces volteé a ver a mi amiga y me dice ¿Qué, qué, qué pasó y me dijo, Ale, yo no le dije nada. Y antes de que me dijera eso, mi amiga me dijo la señora. Traías un espíritu de suicidio contigo desde hace tiempo. Ya no te separeces con tu amiga. Entonces yo volví a ver a mi amiga y me dijo, Ale, yo no le dije nada en serio. Entonces desde ese momento como que las cosas empezaron a mejorar para mí mucho. Este, ya no siento lo mismo. Sí siento que soy muy sensible a ciertas cosas, ya no siento lo mismo. Pero ya que me acordé que me pasó esto cuando estaba chica entonces pues digo si sí era verdad. Platicando con ciertas personas, con algunas personas, hubo una persona que me dijo, no sé si sea verdad, pero no sé, que traía como una opresión, y por eso sentía yo todo eso. Y pues esa es mi historia. <laughs> no sé, este pues llevo ratos siguiendo el, el podcast, el grupo en Facebook, y me gusta mucho y pues esa es mi historia muchas gracias por tu historia, ahorita te doy una conclusión al, al finalizar, va cuídate sí, vamos, mucho, muchas gracias, gracias por contarnos con, con, por contarnos tu, esto tan personal, cuídate gracias, gracias, gracias. ok vamos a regresar allí mensajes, quiero encontrar uno muy en especial porque siempre pasa lo mismo miren, más arriba, más arriba a ver permítame tantito Poquito más arriba, es que son muchísimos. Ok, dice Zoe de Davis o Davis, no sé, si es allá de por La Paz, Baja California, es Davis, si es de Estados Unidos es David, Davis. ¿Por qué si escuchan voces acudan a un corandero y no a un psiquiatra? Eso se llama esquizofrenia y pensé ser que haya bipolaridad y puede ser que haya bipolaridad, dice ahí mal escrito, pero ahí les va. ¿Sabes por qué alentamos aquí en esta comunidad a que busquen alternativas? Porque tus psiquiatras y tus psicólogos no han podido erradicar o aceptar desde hace 200 años que ser psicólogo no es nada más darte una píldora, una pastillita y decirte a todo que sí y estar sentado en un diván. Sí, sí, es que tú tienes que afrontar esto. Tú, no. Ser psicólogo es entender a las personas y no estar viendo el reloj para que se cumpla la hora y te saquen a la fregada, cobrándote tus 500, 800, 1000, 1500, depende de tu, de tu posibilidad económica. Por eso no vamos, Soeo, Davis. Por eso no vamos. Yo ya fui y ya me llevaron a muchos, y ya me llegaron con un psiquiatra, y al final. Eran muertos. Y al final sí veía muertos, sí veía cosas paranormales. Y toda la vida me estuvieron diciendo que no. Que tenía un... un que quería llamar la atención. Que tenía T, TDA, ¿cómo se llama? TDA. Que era una persona hiperactiva. Que tenía bipolaridad. Entonces... Por eso no vamos, Davis. Por eso no vamos. Porque nunca nos ha. A mí, en lo personal. T-D-H-A, muchas gracias. A mí, en lo personal. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. He oído a alguien que diga. Uf, terminé con mi psicólogo y estoy feliz, plena, pleno. O sea, soy otro. Me ayudó. Toda la vida veo este, terapias inconclusas. Tu psicólogo, no, ya dejé de ir. ¿Por qué? Porque no, no es una pastilla lo que necesitamos. Y por eso, por eso este nombre, este programa nació. Porque yo, personalmente, servidor, tengo desde que tengo uso de razón, veo cosas, siento cosas, y a mí todos los psicólogos a los que me llevaron me decían: no, no tienes nada. Nada más quieres llamar la atención, estás en la edad. Estás en la edad. ¿En qué edad? ¿En la edad de ver muertos? No, 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 es que no son muertos. Tú, como, como estás, te sientes solo en la vida, te sientes incomprendido, creas eso para sentirte. Acompañado, ay güey, y creo y yo creo eso horrible, peludo así de dos cabezas feo. No, no, es que tu mente te juega, por favor. Entonces, por eso vamos, Davis. Por eso se creó, se creó este programa. Para que gente como ahorita Alejandra nos diga: mira, yo pasé por esto, y siempre sale esa es esquizofrenia. ¿Ya hiciste tú el diagnóstico? Es bipolaridad. ¿Ya hiciste tú el diagnóstico con ella? ¿Estás completamente seguro que ella es esquizofrénica y bipolar? Estás hablando en caliente. Es como si yo te digo, ah, es este ultrajado el Davis. Ah, cabrón, ¿y cómo sabes? Ah, pues por tu mirada triste, porque caminas raro. Va a decir, no, no, es que no soy, no, no soy. ¿Por qué, ¿Por qué me dices? ¿Por qué me levantas? Ah, pues así, así lo estás haciendo tú mismo. Y por esa mentalidad, por esa mentalidad, es que mucha gente, mucha gente, nunca llega y pasan años y años y nunca llega a saber qué tiene. Nunca llega a saber qué tiene. Por eso tenemos este programa. Para que sepan que no solo los psicólogos y los psiquiatras, o no pueden realmente. No pueden con este paquete, entonces tienes que acercarte, tienes que acercarte a otro tipo de, de terapia alternativa que te ayude a salir. Y aquí hay de dos sopas: o te acercas con médicos de campo, chamanes, este curanderos, sanadoras, brujos, brujas, o te acercas con pastores y sacerdotes, religión. O terapia alternativa, no hay de otra. Cuando los psicólogos y los psiquiatras ya no pudieron, ya no pudieron, acérquense a ellos, porque van a pasar una vida, van a pasar una vida viendo cosas, teniendo miedo a la oscuridad y todo, no, no. Dice, se escuchó, se escuchó algo, ¿verdad? Dicen. Por ahí va otra vez la pregunta, si no creen en lo paranormal que hacen aquí, Marifer, exactamente. A mí me dieron un montón de pastillitas. De verdad me dieron muchas pastillitas y no me sirvió nada. No me sirvió absolutamente nada. No digo, lo estoy diciendo para los que tengan problemas realmente espirituales paranormales, ¿eh? Una persona que tenga esquizofrenia, que tenga bipolaridad, adelante. Pero los que realmente sabemos ya la sintomatología. Es que yo veo esto, es que escucho esto. No, eso no es esquizofrenia. Te lo puedo decir yo. Tengo años con eso y te puedo decir a, aquí que tú no necesitas un psicólogo y un psiquiatra. Tú necesitas acercarte a Dios o que te quiten ese mal y que te curen y que te sanen con una terapia alternativa. Porque los psicólogos y los psiquiatras de la pastillita no pasan. Ahí están los números en pantalla. Ahí están los números en pantalla. Y sí, y la verdad, este, pues los que les haya fallado unicornio o ducha, pues no se vengan a quejar aquí porque yo siempre les he dicho, si ustedes van, nadie les puso una pistola en la cabeza, yo no les voy a regresar su dinero, no lo tengo, no lo tengo, eh, no me ha dado mi, mi domingo, mi padrino Carlos Slim, si me lo hubiera dado, pues, no, pues ahorita ya me fuera por un yate o algo, pero no me ha dado mi domingo Carlos Slim, no lo tengo. Y no sería correcto porque ustedes eh, fueron los que decidieron pagarle a ellos, a quien sea, eh, porque me han reclamado de todos. ¿Saben por qué sigo recomendando a esas dos personas en especial? Porque todos los días, todos, 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 todos los días recibo mensajes de agradecimiento por la ayuda de estos dos seres. Y se los vuelvo a repetir otra vez para que no caigamos en los reclamos y en las garantías. A lo mejor no te sirvió a ti, pero a muchos sí. O sea, no, ellos no tienen la verdad absoluta y no son perfectos. A lo mejor va, van a fallarle un porcentaje de trabajos. Sí, sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Cuán, ¿Nunca has visto un mecánico que no tenga garantías? Sí, pero depende de cómo se, haga, se hayan arreglado ustedes con ellos. Oye, si no me sirve, ¿por qué no hablan desde el principio? A ver. Si no me sirve, hay algún tipo de garantía. Ya si él te dice sí, ah, bueno, a ver, ¿dónde está? Pero ya con ellos. Oye, que no. Hay, hay gente muy, muy sincera. El otro día me decía Celta, oye, me está reclamando una mujer que me pagó dos mil pesos. Creo que fue Celta. Celta o Mohamed, no me acuerdo quién de los dos. Y me dice, me pagó dos mil pesos. Y quería un, amar, un amarre o algo así muy sencillo. No, no era un amarre, era algo muy sencillo. Y no le voy a regresar sus dos mil pesos. Le dije que no había garantía en eso. Y la señora me dice que no es cierto, que no le dije. Ya le reenvié y le dije, señora, desde el principio le dije que no había garantía en eso. Entonces, ustedes chequen cómo se arreglan con ellos. Y si tienen algún problema económico con ellos, arréglenlo con ellos, porque yo no soy su papá de ducha ni su papá de unicornio. Y entiéndanme, por favor. Entiéndanme. Y, y no, no falta. El, ¿Y por qué lo recomiendas? Por lo que les comento. Todos los días me llegan muchos mensajes. Muchos mensajes. Gracias, Omar. Mira, recuperé esto. Mira, me está yendo bien en esto. Y yo les agradezco que me digan: ¡Ah, qué chido! Si no recibiera esos mensajes, ¿tú crees que los seguiría recomendando? Jamás. Jamás. Entonces, si te ganaron con lana, el trato que hiciste no te favorecía, yo no tengo la culpa y no te voy a regresar un solo centavo. Porque ya, ya me cansé de pagar, fíjate, ya me agarraron de su puerquito, como dicen. Omar, no me respondió este, ok, a ver, no te respondió tal. Ve con ducha, yo te pago tu consulta. Omar, ¿qué crees que este otro no me contesta? Ok, mira, no te preocupes, yo te pago tu consulta con unicornio. Omar, esto, yo te pago tu consulta con ducha. Llega hasta un chingo de miles de pesos, muchos. Y ustedes lo saben, muchos de ustedes les he pagado su consulta o con unicornio o con ducha. Ya no. Me dice Magda, oye, ¿trabajas tú para, para pagar eso? O sea, ¿hasta cuándo vas a decir que no? Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón, y ahora soy el malo. Ayer o antier me escribió una mujer, me dijo: es que mi prima me dijo que le pagaste la consulta con ducha, yo quiero que me pagues la mía. Le dije: No, no estás hablando al número del tonto, ¿eh? ya no, porque fueron muchas, les prometo que fueron muchísimas. Y si vamos a números, les puedo dar números. Yo he gastado más de 100 mil pesos en consultas con ellos por, para ustedes. Así como lo oyen, tú vas a decir, es que en serio, en serio, ustedes lo saben. Díganme de ustedes, de los que están aquí, que les he pagado consulta o que saben que haya pagado consulta. Si tienen el valor, díganlo. Para que vean la cantidad de gente a la que le, le he mandado. ¿eh? Pero bueno dices ahí dice no depende de ellos omar también uno tiene que seguir las recomendaciones de unicornio y ducha sí claro vamos con llamadas ahorita que termines ahí de, de, de lanzar vamos con llamadas buenas tardes con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas Hola, soy Ruby. Sí, sí podemos, este, ¿me puedes quitar ahí de donde me estás escuchando, por favor? Hola, hola, Ruby. Se fue. Es que creo que se cortaron, ¿verdad? Se escuchó varias llamadas ahí al mismo tiempo. A ver, ahorita sí. Graciela Navarrete, Omar, ¿no sabes cuánto cuesta una consulta con ducha? ¿Cuánto cuesta a ustedes que saben más? Producción. Ustedes que saben más, ¿cuánto cuesta una consulta con ducha? Costaba mil, pero ya no sé. Costaba mil, no sabemos ahorita. Escríbanle. Invita a Milka Luna Vidente. ¿Quién es Milka Luna Vidente? No la ubico, no la, con, no la conozco, una disculpa. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde? Ah, ya, se volvió a ir. A ver si no se está... Sí, ojalá. Ahí están los números. ponen los números en pantalla, por favor. Voy a dejar que descanse tantito porque se me hace que están entrando muchísimas y, y ellas mismas se están bloqueando. Eh, de Veracruz, de, yo de maestros solamente a unicornio negro, a los demás ni los ubico ni los topo, ¿eh? Así se los digo. De Veracruz, de Catemaco, Veracruz, todo Veracruz, yo al único que conozco y es mi hermano, es unicornio negro y es el mejor de México. A los demás ni los topo para que ni los nombren, ni me interesan, ni quiero conocerlos y ni sé y ni quiero saber cómo trabajan. El bueno de allí es unicornio negro. Los demás ni me los nombren, por favor, porque ni los topo. Y ni los voy a invitar, porque no me interesan. Porque ya viéndonos así mala onda, toda la vida yo les dije que Unicornio Negro era el brujo mayor de Catemaco y todos los brujos de Catemaco se me fueron encima y me decían que era un mentiroso. Y me decían que no era cierto. Y me decían que uno, que que chimato y chamito y coñito y sapito y chiquito y lapicito y susito y todos ellos que eran los mayores, todos, todos eran mayores. Yo les decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto. El único mayor es el brujo mayor de Catamaco, su papá fue el brujo mayor de Catamaco, que lo respeto también y lo quiero mucho. Ahora que estuvo con Toro y que estuvo con Chacal. De allí en fuera, todos los demás siempre se me fueron encima y decir: Omar es un mentiroso porque está diciendo que ese muchachito, ese escuinclito, es el brujo mayor de Catemaco. Tómala, cabrón. Y hoy, reconocido a nivel internacional como el brujo más joven de Catemaco, reconocido como el brujo mayor de México, reconocido como el brujo mayor de Catemaco, por ellos mismos tuvieron que agachar la cabeza. Y ahora en sus protestas, en sus, en sus este, caminatas que han hecho, van todos los brujos de Catemaco. Y hasta adelante va mi hermano. Y hoy sí me hablan. Fíjate qué bonito. Hoy me hablan y me dicen, ¿puedo tener una, un podcast contigo? ¿Quién eres? Soy Susanito. Ay, ¿no te acuerdas que me escribías? Que me ibas a hacer un amarre y que me ibas a hacer un entierro. Porque yo estaba atentando contra tu economía al decir que ese Squinkle era el brujo mayor, no una disculpa que ahora me han estado hablando los brujos, algunos brujos de Catemaco, disculpándose. Ahora, niguas, como diría mi abuelita, niguas, niguas, nada. El bueno, el jefe de jefes, le duela a quien le duela es mi hermano. Y se llama Unicornio Negro. Nadie más. Es el más grande de México y el más grande de Catemaco. Les duele, ¿verdad? Yo se los dije, tengo seis años diciéndoles que él era el bueno, pero ahí van con los otros, ahí van con los otros. Ahí está. Ahora está reconocido por todos los youtubers, por todos los noticieros, por todas las televisoras, por todos los influencers, por todos está reconocido como el mayor. Tómenla, se los dije, ahora soporten. Él no manda mensajes, eh cuidado, porque esos son para robarle su dinero, son estafas, él nunca los contacta, ustedes tienen que contactarlo. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola Omar, buenas tardes, habla Lilia Lemar de Monterrey. Hola Lilia, ¿cómo estás? Cuéntanos tu historia, bienvenida. Hola Omar, mira, te iba a platicar una historia de Nahuales, con la historia que empezaste. Este podcast y te iba a contar que yo tuve una mina nahual y yo okay. la vi Ok, ok, a ver, cuéntanos, cuéntanos que esto va a estar muy bueno. Buenísima, porque ella era una brujita que vivía en los condominios Constitución y ella trabajaba para gente que estaba en el penal del Estado, en el topo chico en las noches ella se transformaba en agua para ir a consultarlos. yo la vi a ella. me hice amiguita de ella. yo iba con ella que me leyera las cartas. y me, por la constancia con la que yo iba nos hicimos amistad. y una vez ella me pidió que si yo le cuidaba a su hija porque iba a tener una, este, un trabajo en el penal del estado, pero ella atendía gente muy pesada ahí en el penal del estado. Ok. En el topo chico, que ya lo quitaron, vaya. Sí, sí, sí. Este, trabajaba yo, con sí cosas lo muy, muy pesadas. Bueno, ella trabajaba con gente muy pesada ya. este, y a me pidió que se le podía llevar yo a su niña en la mañana a la escuela. Entonces me dijo, me haces el favor de venir como a las siete de la mañana por mi niña. Porque yo voy a regresar tarde, entonces este, pues le hice el favor a esta señora y cuando yo iba subiendo las escaleras para ir a recoger a la niña, empecé a escuchar atrás del de pasillito en donde está el descanso de las escaleras en los condominios Constitución había como unas puertecitas que daban a un cuartito donde la gente dejaba los botes de basura. Y ahí estaba mi amiga, pero estaba de la mitad para arriba, era una persona, y de la mitad para abajo tenía patas de un pájaro, de un animal. Y, este, y, y me dijo ella: Lili, 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 ya voy para la casa, no te preocupes, ya voy para allá. No te preocupes, yo llevo a la niña. Y le dije: Ah, bueno, sí, está bien, no te voy a dar el nombre de la señora esta porque después te voy a decir al final lo que pasó con ella. A los meses volví a ir yo con ella y este y me dijo, ay, amiguita, qué pena que me hayas visto. Pero pues te tengo que confesar algo, yo trabajo así en el penal, yo me transformo y yo voy y consulto a gente importante adentro del penal. Yo no sabía qué era lo que hacía ella. Yo pensé que iba y sacaba una cita y se metía a los separos o no sé cómo se le llaman las visitas ahí que hacen en el penal. Uh -huh. Pero no, ella me decía que ella iba transformada a trabajar con la gente y que ahí adentro del penal tenían ellos templos especiales para hacer rituales. Claro. Sí. Y, este, y fue la primera vez que yo vi a una persona nahual. Sí. Wow. Al tiempo a esa persona la mataron, a la señora esta. Era como la, un minotauro, la... mitad hombre, mitad humano, mitad animal. Mira, yo haz doy cuenta que sus piernas, ella era, mira, Omar, ella era una persona chaparrita, chaparrita, haz de cuenta que parecía una uvita. Ten, ella tenía cara de bruja de verdad. Okay. Tenía, Haz de cuenta que ella era una, este, una brujita como las que, ¿te acuerdas de las caricaturas de una brujita que salía en, en, de una pelita así, pelirrojo, gordita, así, que salían las caricaturas, no me acuerdo cómo se llamaban esas caricaturas de niños. Y ella, este, nada más había tenido una niña, pero ella no tenía esposo, no tenía nadie, no tenía amigas, nada. Ella vivía muy solita ahí en esos en condominios de aquí de Constitución. Y ella trabajaba con muy, ella no trabajaba, ella trabajaba con mucha herbolaria. Uh -huh. Muchísima herbolaria con sapos, con, con este con ratones, con cosas así. Y este y a ella, bueno, desgraciadamente ella trabajaba como te digo con gente muy pesada en el penal del Estado y la, la desvivieron en ahí en su casa. Wow, qué fuerte. Sí, pues la maña, vaya. Sí, claro. La, los sí. Porque ella sí trabajaba, supuestamente decía que ella ayudaba a gente a salir de ahí del penal por medio de brujería. ¿No le gustó a alguien? Exactamente, sí. Pero de que los Nahuales existen, existen. Y son, o sea, a lo que yo me refiero es que en esta, en esta actualidad todavía hay personas que siguen siendo Nahuales. Van a seguir, pero ya sí son mu mucho menos. Lo que pasa es que el nahual muy pocas veces deja, deja enseñanza, porque como, como se convierten en animales, fueron cazados por muchos años. De hecho, la Iglesia Católica también hizo mucha campaña para buscarlos, pero, uh -huh. o sea, fueron muy pocos los que pudieron enseñarle a su descendencia a, a ser nahual. Por eso se fueron acabando. pero ahorita sí claro que hay, todavía hay. Mira, yo lo que te puedo contar de esta señora es que ella se veía muy grande, una persona madura para la niña que te, la hija que tenía, era una niña de te estoy hablando de una niña de un kinder y esta señora se veía de una señora de 55, 60 años. O sea, a lo mejor yo no era creo de que ella. Para mí exactamente, para mí yo creo que esa niña no era de ella uh -huh. o a lo mejor se la cuidaba a alguien o bien a lo mejor a, de alguna manera pues ya sabes que muchas veces esas personas este pues a veces hasta se quedan con niñas que no son de ellos pues se pueden sí, robar o por la soledad en la que vivían se, porque, se pueden pues, robar esas señoras un niño fácil seis duermen a la familia sí. y se lo llevan y ya fácil y estaba muy bonita estaba muy bonita su niña eh, ¿Eh? estaba muy bonita sabrá dios qué habrá pasado con esa niña porque desde que este pues esas señora se la se la mataron este pues ya de ahí pues ya, nadie supo, y era muy buena bruja, eh. Sí. Eso sí te puedo asegurar. Muy buena bruja, muy seguida aquí en Monterrey, mucha gente iba con ella. Pues ahí conocí a la güera. También le mando un saludo. A la de los ramones. <laughs> ahí, en ahí, ahí en Constitución, en los condominios. En la los Ramones. <laughs> los Ramones. O a sea, la güera, la güera, la más conocida de allí de Monterrey. La güera. La, los Ramones, no Nuevo León. Sí, conozco a los Ramones, León, pero la güera no la conozco. No, pues es la más... Tiene un altar gigante ahí ella. Muy buena onda. ¿A poco. Claro, claro. Es ah, buenísimo no, donde están no, los Ramones. No, Antes de llegar al Panteón no, de Laurita, sí. Garza. Garza, la sí. güera. Garza, la güera, sí, esa sí. Esa sí la conocemos aquí, pero te digo, o sea, eh, a ella, a la güera no la conozco. Es esa. La güera de los Ramones, pues es la única güera. Está en pes sí, pesquería, dicen Verónica Espinosa. Es que en pesquería. Ah, pesquería, pesque perdón. Es así. Ah, ándale ya. Pues dije, no, jamones, ah. no, no la conozco. Pues es, es a un ladito, ¿no? No. No. Está no, no. un poco más retirado. Ah, ok, perdón. Bueno, es que yo soy de acá, sí. de, de Grecia, no sabía. <laughs> de Grecia. Cuídate mucho. Gracias por tu llamada. Muchas gracias, ándale, cuídense, bye. Gracias, bye. La güera garza. Vamos a poner una imagen. Les pido algo. Se los pido de todo corazón. Este saquen su Biblia en el capítulo Apocalipsis. No, este les voy a poner una imagen. Compartan, compartan este programa. Compartanlo en un minuto regreso. Compartanlo y estoy de regreso con ustedes. Nada, no, les vamos a poner ahí una imagen y este y regreso menos de un minuto estoy con ustedes. Voy a estirarme un poquito. Ya llevamos tres horas y media de transmisión ininterrumpida. Y sigue este maratón, señores. Regreso en un minuto. Ya estamos de vuelta. Dejen ponerme mis audífonos, si no, no voy a escuchar las llamadas. Muchas gracias a todos los que están llegando. Lujavi Moreno, Carmen María Morfi, Majo Gomar, dice, ahorita regreso, voy a pipintarme. Este, Jaciel Martínez, saludos, Omar, de Santa Susana, Canatlán, Durango, muchas gracias. Josiel, perdón, Sandra Pérez le hizo daño el café. No, 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 no fui al baño, me fui a, a levantar tantito porque este... También uno se, se, se cansa aquí de, de estar sentado tanto tiempo. Y estas sillas, a lo que pareciera, aunque de cualquier tipo de sillas, allá en la oficina tengo sillas de gamer y yo no sé cómo aguantan tantas horas. De verdad, mis respetos para los gamers son sillas de gamer, pero aún así cansan. Toda silla cansa. No hay ninguna que, que, que esté um, ex, exenta de que sea cansada. Ahí está apareciendo algo en pantalla, ¿no? Ok, saludos desde Morelia, Michoacán, Carlos Fischer. Muchas gracias a todos los que están. Ahí están los números en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros. Dice: Hola Omar, sé que tu programa no es para esto. Ya cuando empiezan, sé que tu programa es para esto, van a pedir algo que no. Pero quiero pedir de tu ayuda y la de toda la familia sin miedo. Tengo un trabajo de brujería ya consulté al maestro unicornio. Me cobra 30 mil pesos y no a completo. ¿Podrías ayudarme? Voy a orar por ti, hermano, eso es en lo que te puedo ayudar, pero dinero, pues no, no vas a encontrar en la familia sin miedo, ¿sale? Este, obviamente no te va a dar nadie dinero, hermano, cada, cada quien. Y digo, es que es, digo, o sea, no, no sé, bueno ya. Yo con dinero no te puedo ayudar, hermano. Con oración sí, te, te pido de tu corazón que puedas conseguir ese dinero. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, hola. Hola, hola, Omar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Este, muy buena noche, primero que nada, felicidades. Este, este, está muy bueno, desgraciadamente ya en un rato me voy a ir a dormir. Ok, pero ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas y dónde nos llamas? Hola, pues este, soy oh, Gibran y te estoy llamando desde Memphis, Tennessee. Hola de Memphis, Tennessee. Ah, de Memphis. ¿Ahí tenía su casa eh, el Rey? Oh sí, sí. Acá cerca de Mississippi, en la, entre la frontera de Mississippi y Memphis, ahí está, ahí está el Rey de Reyes del rock and roll. No, el Rey León no era. No, no Sí, el Rey, claro. Ah, yo te dije hablabas de <laughs> El Elvis, Elvis Crespo. No, Elvis Presley. Elvis Presley. Bueno, ¿cómo me dijiste que te Obviamente llamabas por hermano? Gibran. Gibran. Así es, Gibran. Cuéntanos tu historia, hermano. Bienvenido. Bueno, esto va a ser ya un poquito rapidito. Re tengo recuerdos de cuando yo tenía cuatro años, este, fíjate, cuatro años, en una casa ya bastante viejita. Um, mi familia y yo no no teníamos pues mucho dinero y pues tuvimos que mudarnos a algo un poco más este accesible a, a nuestra economía no entonces eh, en esa casa pues mi mamá me contaba que que tenía peleas con con mi papá y todo el rollo y hubo una noche eh, en específico en el que mi papá se iba a ir a, a a trabajar y se quedó un rato con nosotros hasta que yo me dormiera, porque sabían que yo no podía dormir este, bastante bien. Entonces, el contexto de cómo era el cuarto era un cuarto un poco amplio, la cama era una queen, bastante grande. este Del lado izquierdo estaba un pequeño pasillito y, y después de ese pasillito estaba un baño. Yo estaba acostado en medio, mi mamá pues, al lado izquierdo, mi papá detrás de mí, este, estaban hablando, y pues mi mamá estaba recargada en su brazo, hablando con mi este, papá. Entre susurros y todo eso, pues yo, yo intentaba dormirme. En eso, este, como se hace como un huequito entre el, el, el brazo y, y, y la cabeza, veo en el pasillo, ah, fíjate, este, sobre una... Una llamada que tuviste de un hombre con sombrero, fíjate. Estaban mis papás ahí, creo que todavía estaban despiertos. Este, un hombre con sombrero de copa, estaba vestido todo negro y tenía una cara muy fea. No me miraba a mí, miraba a mi mamá. Ahí es donde yo le dije a mi mamá: Mamá, hay un hombre que te está viendo feo atrás de ti. Mi mamá se asusta y me pregunta: ¿Cómo? ¿Cómo crees? Y le dije, y yo exaltado y exaltándome, se está acercando a ti, se está acercando a ti y le grité que se estaba acercando más y más. En eso tuvieron alerta mi papá, mi mamá, nos levantamos, prendieron la luz y pues para que ya no me volviera a asustar dijeron que eran las toallas ahí colgadas. Pues unos días después llevaron un brujo ahí. Esto pasó en Lagos de Moreno. Este, llevaron un brujo ahí. Este, y los muebles que eran de madera rechinaban. Y ahí es donde dijo este, el brujo: Aquí hay un hombre con sombrero. Y cuando eso me lo dijo mi mamá, unos días este, antes, eh, en la actualidad, perdón, unos días se me enchinó la piel y dije: No manches, ¿me ¿ma poco que te digo? Y me dijo: Sí. Me dijo que había un hombre así. Y pues no es, la, no es la única vez que había visto un fantasma. Me pasaron muchas veces. Que tenía un pavor este, extremo a, a la oscuridad. Y pues me llevaron con este, chamanes y con un sacerdote para, para que me quitara el miedo. Pues esa es una, una de mis historias que te quería contar. Esa es como la llorona. Lo han visto por todos lados. O sea, es... Es un ser sí, como que sí que se presenta en muchísimas culturas, en muchísimas... Ajá. Me imagino que él trabaja en base a portales, o sea, <coughs> él sale de portales. Ajá. No creo que ande así como, como que la llorona que, que la vemos caminando. Yo creo que él, él es muy específico porque muchas veces lo ven parado en una esquina de la casa o en una esquina de la calle. O sea, no es alguien que se transporte tanto o que te persiga. Ajá. Siempre lo ven parado frente de ti. Me imagino que él trabaja en base a portales. Pero, sí, es muy curioso. Lo he, lo he escuchado muchísimo y hasta he visto videos de que ¿sí? a una persona de, de, de sombrero copa o cosas así. Sí, sí mucho. Mucha gente lo lo identifica como como su monstruo de cabecera. ¿eh? hay mucha gente que dice toda la vida a mí se me ha parecido toda la, toda la vida he tenido contacto con él. Es muy extraño, pero muy muy buena tu historia. Te agradezco mucho, hermano. Dale, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídate mucho. Sí, es este muy extraño porque pareciera que este esta entidad se si aparece en todos lados, puede estar en todos lados y en todos lados si quieres al mismo tiempo. O sea, hay gente que lo ve hoy, ahorita lo está viendo y están viéndolo en otro lugar lejísimos. Lo están viendo también. Dice, ¿cómo saber si un espejo está activo o como portal? Si están sucediendo cosas en tu casa. Exactamente si están sucediendo cosas en tu casa, este puede ser Puede ser que. Mmm, ¿qué, ¿Qué podría hacer más para que tú sepas si un espejo. sonidos. A veces un espejo no es una algo que, que empiece así de fuerte y salga alguien, y como la niña del aro, ¿no? Que sale de la pantalla. No. Muchas veces es con sonidos. Y como sonidos atrás del, del espejo. Como que pegan. A veces se oye como unas uñas que. Que rasgan tantito el, el espejo. Así empieza, así empieza. Hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, porque este si, ha, si es un portal vas a tener muchos problemas y, y, y te va a causar mucha desolación y va a faltar el dinero y van a pasar muchas cosas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, hola, <laughs> hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Eh? ¿Tienes altavoz, verdad? ¿Lo podemos quitar? No, no tengo altavoz. No, ¿por qué se oye así? Pues no sé, Omar, estoy este, muy cerca de la ventana, de una ventana. ¿Del avión o? No. <laughs> no, ¿cómo te llamas y dónde nos llamas? Soy Cristina y hablo de aquí de Ciudad de Órale, Ciudad Nebalco, no estamos tan lejos, yo estoy aquí en este, en la Narvarte. Ah, pues mira, este, acerca de. Ya te quería yo platicar este, una experiencia. Es de una de mis sobrinas. Pero pues también a mí me tocó este, vivirla. Okay. Esta sobrina todavía, todavía tiene ese, ese problema. Bueno, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Ese problema. El problemita. Ella. ¿Mandé? El problemita, o ¿cuál problema? Sí, sí, Omar. Déjate deja platico. Mira, ella, este. Así, así, así pasó, hace muchísimos años. Este, dice mi hermana que mi, mi sobrina se empezó así a retorcer, empezó a, a sus ojos a, a, a ponerse en blanco, su quijada se, se movió del lugar, o sea, algo muy feo más. La llevaron a, a un médico, a un especialista pero ese especialista le dijo que no tenía nada. Ok. Pero ella tomaba, ¿no? Entonces, no, no más, no. 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 no okay. este, pues, le, le gustaba, era, era, Ven. bueno, mi sobrina es muy guapa. Ok. Es muy guapa, es alta, es güera, un cabello precioso, y este y a ella le gustaba mucho pues, eh, bailar, bailaba mucho salsa y se iban a las famosas tardeadas que aquí ya hace muchos años, este pues aquí había en Ciudad de Chabuacoyo. Entonces este pues tenía muy poquito de que, de, 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 que tenía un novio, no mi sobrina, un novio o sea no, no muy guapo pero pues tenía un novio, ella, ella muy bonita ella, <laughs> ella era un muy bonita. Ajá. Entonces, este, ¿qué crees, Omar, que, que después de eso, este, le dijeron supuestamente que ella tenía crisis de epilepsia? Oh. Okay. Pero o, Omar, pero bueno, eso, eso decían y, y te digo que la llevaron al médico y le dijeron, "Ah, este, ahí hay a un, un, un este un hospital muy famoso aquí en, en la colonia Doctores, pero le dijeron que ella no tenía nada de nada. Entonces, este, pues así, así se la se la vivió, pero ha consultado a muchos brujos aquí y allá, le han hecho limpias, le han hecho este hasta ella dice que le han hecho baños con este con fluidos de rojos de animales y pues muchas cosas. Y la verdad es que ella sigue con ese problema. Yo cuando la vi cuando en una ocasión que yo estaba ahí en su casa de ella, este yo yo también una bueno, puedo decir que tengo a un este a un conocido, tenía un conocido que le daban este ataques epilépticos, ¿no? Y supuestamente a ella le manejaban así, que eran este crisis de epilepsia supuestamente. Pero aquella vez, Omar, que yo vi eso, ella se empezó a sentir mal. Ajá. Y, y y decía, ayúdame, ayúdame, tía, ayúdame, ayúdame, tía. Entonces mi, mi hermana decía, ya le va a dar. Y ella empezaba, su voz empezaba a cambiar. su La, la bolita del de ojo, Omar, se le, se le hacía grande, grande, grande así como si fueran un, o sea, disculpa la expresión, como ojos de caballo, como si fueran unos ojos de caballo. Su aliento olía muy mal porque ella empezaba a hablar en otra, o sea, no entiendo, no entiendo este, no le entendíamos. Después de que ella pedía ayuda, después ella empezaba a hablar en otras lenguas, o no sé cómo de explicártelo, ya no le entendía yo no nada y este y entonces ella así, se desvanecía pero parecía así papelito más, se desvanecía así y entonces mi hermana era la que le empezaba ella a rezar la oración de San Miguel Arcángel y este y pues este ya después de, de un rato que así pasaba porque mi, mi sobrina se ponía así como que se le engarrotaban los dedos su cuerpo así este se pone así como ya después tirada en el suelo así muy pieza. y ya cuando ella recuperaba así como la, la lucidez no se acordaba de nada la fuerte Ajá, sí Omar entonces te crees que tengo otra sobrina que ella es cristiana y este y ella tenía una persona que, que sabía, bueno, tenía el don del de, de discernimiento de lenguas. Esa sobrina este empezó a comunicarse con mi otra sobrina a la que le pasaba este, lo que te lo que te platiqué. Entonces querían ayudarla, ajá, y, y al principio decían que sí, porque le querían hacer una liberación. Resultó que, que esta persona que tenía el don de lenguas, a ver si, si, si no te hago bolas, este, este, esta persona que tenía el don de lengua dice que soñaba a mi sobrina y que esa cosa que, que ella, bueno, él dice que sí tiene, como que le hicieron un malo, tiene algo, algo así este, malo, mi sobrina, y que, y que él le decía que no la este no sé ente demonio o no sé qué tenga que le decía que no iba a dejar a mi sobrina porque la amaba mucho en su Ok. y después este ¿te crees que, que este pues ya ellos ellos este sí querían venir aquí a Ciudad Mesa porque ellos este viven a, sí están aquí en en Huevetoca, por la carretera Querétaro, y ellos querían venir a hacer la liberación aquí en Ciudad Mesa. Pero ¿qué crees que ya después este, mi sobrina ya no les contestaba el teléfono? Le hablaban este pues porque querían ya concertar ya la fecha para venir. Y ya después mi sobrina ya dijo que no. O la cosa esa no sé. Que... Y ya se echaron, también mi hermana dijo que ya no, que este, que mejor no, que qué tal si se moría mi sobrina. Y pues ya por eso ya no se pudo hacer. Bueno, hasta ahorita sigue con ese problema. Mira, no quiero, no, o sea, yo no soy nadie para dar un, un diagnóstico. Oh, eh, sí, claro. Sí. Pero hay algo que se llama aura. Ajá. Es uno de los síntomas de la epilepsia. Mucha gente no lo sabe. El sí. aura es la sintomatología que tiene la persona en el suceso de la epilepsia uh -huh. en donde ella en su en su interior o en sus ojos, uh -huh. en su mente se ocurre como una especie de migraña aguda en la que se desvanecen, ven luces, o sea, toda la todo lo que ellos te pueden decir que están viendo en algún momento me refiero a la primera parte que dijiste que te gritó ayuda, ayúdame. Sí, 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 sí. Eso puede sí. ser gracias a una, a una aura aguda, o sea, un, una sintomatología muy molesta. No pueden ver la luz, o sea, pasan cosas que parecieran de película de terror, pero realmente pertenecen a, a los grados de epilepsia, que se retuercen uh -huh. totalmente normal. Espuma totalmente... Totalmente normal. O sea, hay mucha sintomatología que pudiera confundirse con uh -huh. una posesión. Los ojos, totalmente normal. Se hacen unos ojos de una. O sea, se les expanden las, las pupilas tremendamente. Uh -huh. Uh -huh. Y entre el aura, esto uh -huh. no te lo van a decir doctores ni psicólogos, pero hay okay. gente que ha ido más allá. Y entre el aura, entre esa sintomatología que causa el, el, el síntoma o el efecto aura, en muchos de los casos está comprobado que también hay olores. O sea, que una persona uh -huh. puede oler mal al estar teniendo una crisis de ese tipo, porque empiezan uh -huh. a segregar su cuerpo, empieza a segregar. Dosis de sustancias que no se segregan normalmente. Puede ser sudor excesivo, y si la persona tiene un sudor fuerte, va a empezar a oler muy fuerte, como, como si hubiera corrido muchísimo. Puede ser también excremento, orina, que salga de ellos inconscientemente. O sea, muchas de las de lo que me dijiste es casi completamente normal. A lo que, lo que puede ser. Por eso me extraña, me extraña mucho que. No te, no te digan, o sea, eh, no sé cómo no pudieron diagnosticarla con, con esquizofrenia, perdón, con este epilepsia. Sí, Ajá. estaban todos los síntomas. O sea, ¿a qué hospital la llevaron? Dices que a uno bueno, ¿no? A un, a un lugar muy famoso. A hospital de México. Sí, claro. Entonces, está muy extraño. Ahora. Si tú ya estás escuchando cosas ya estás uh, oyendo cosas muy extrañas pues a, a lo mejor allí sí si tú ya le escuchas una voz totalmente diferente eh, sí, no una levitación ya estamos hablando de otras palabras donde ya, ya no pueden ya no pueden este verla médicos ya tienes que ir a otro tipo de sanaciones muy diferentes, espirituales, no. energéticas. Pero todos los que me dijiste, okay. menos a uno o dos, son consistentes en epilepsia, todos. Nada más es, si sigue con el problema, pues que la revisen okay. ya también médicos de campo para que una, una terapia alternativa, para que pueda, pues es que pueda vivir una vida bien, porque Pero tanto no, hay medicamentos, okay. tanto hay sanaciones también de este lado, de lo alternativo, okay. ¿va? Te agradezco mucho tu llamada. Ah, gracias, Tomás. Saludos, Tomás. Hasta ah, luego. Te, ahorita, ahorita yo termino, termino diciendo algo. Ahorita yo, yo ya lo termino aquí. Gracias, cuídate mucho. Bye. Esto que comentó este Clara Ramírez es muy importante. Muy, muy importante. Eh, leanlo, por favor. Es muy importante porque eso también se me pasó y es detectado para personas si están alrededor de alguien alguna persona que tenga esas capacidades extrasensoriales va a detectar en una persona epiléptica esas, ese síntoma, que es muy importante. Dice Clara Ramírez, "Yo tuve epilepsia y sí es cierto lo de Laura. Se presiente y se sale uno del cuerpo, puede verse a uno mismo por segundos." Eso también lo puede ver alguna persona que tenga un don o algún o la mejor ella dice, "Es que se empezaron a escuchar cosas alrededor se empezaron a mover cosas. A lo mejor no son demonios ni entidades. A lo mejor es la misma, es el aura de la persona, el síntoma aura, que está saliendo y está haciendo el movimiento, como está está desesperada, está en, en, en shock, en crisis, está en un trauma. Entonces puede mover cosas, ¿eh? Mucho ojo en eso. Mucho, mucho ojo en eso. Porque epilepsia... Raya está en, en un, no en una línea, está en un hilo, está en un hilo para poder tener ya contactos extrasensoriales de planos y de dimensiones. ¿Saben por qué? Esto es muy fácil de explicar. Porque el cerebro colapsa. En un ataque epiléptico, el cerebro colapsa. Y lo que rige y lo que nos rige a nosotros en ese momento es todo lo astral. Entonces, si el alma, el espíritu. La energía sensorial que tenemos se desconcentra y dice: ¿Quién me está mandando? No sé, mi cerebro no está enviando órdenes, mis ojos no ven. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, allí sí puede uff, haber un aura ya de ya mayor y que aviente cosas y, y que parezca una posesión, pero estamos ante un, una fuerza energética corporal. Sin control, porque imagínense el alma, dicen, ¿qué está ocurriendo? El cerebro no funciona, el cerebro está choqueado, está en un alter. Acuérdense que los alter egos y los, los, todos los alters son muy, muy riesgosos. Por eso hay que tener cuidado con personas que tengan personalidades múltiples, porque esos cuates no los paran ni tres, cuatro personas adquieren energías y capacidades muy diferentes a las comunes. ¿Sale? Dice, este, saludos, saludos, Omar, desde Califas, Baruch, saluditos. Dice, ya no volverás a salir a explorar, Fran, no, ya no, hermano. Anita, di, saludos, soy de Argentina, ¿cómo estás? Anita, saludos, dice, le ponen la... Ah, dice Xiomara Mendoza, le ponen la tuerquita o engrane, aparece abajo, toca la pantalla en el video y aparece abajo, y ahí le da la opción de desactivar títulos. Muchas gracias, qué, qué bonito que, que nos des la explicación. Mi hijo desde los 10 años tenía epilepsia y cumpliendo los 25 años, se le fue. Gracias a Dios, le daban pastillas. Me quitan ahí la manita para leer, por favor. Pastillas y lo mantenían siempre dormido. Saludos, muchas gracias, saludos desde que en toque, Marisela. Ah, esto no los, nos los hizo saber, Marce Ortiz. Saludos desde Salt Lake, Utah, ah, bien basquetbolero y bien mormón el estado de Utah. Miguel del Río, saluditos desde Borgman. También ya no vi quién era, se fueron. Elizabeth Celestino, muchas gracias. Eh, un saludo para la familia Celestino de Puebla. ¿Quién me falta ver allí de uh, agradecerle desde Desert Houston? Alejara, que ya le agradecimos por los 43. Alejandra Guerrero, muchas felicidades. Saludos desde Michigan. Lucero Castillo, saludos desde Elgin, Illinois, mi hija tiene 20, y tomó la decisión de bautizarse, eso creo que ya lo había leído. Luna blanca. ¿Cómo le explicas al psiquiatra que alguien te respira al oído, te toca y amaneces con moretones, solo te dan medicamentos y ya? Cierto. Sai dice: no depende de ellos, Omar también uno tiene que seguir las recomendaciones de unicornio y ducha Ayúdate, ahí está, ahí está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Ashley Flores, muchas gracias por tu donación. Elizabeth Celestino, un saludo para la familia Celestino de Puebla. Ya tenemos casi 30 donaciones. Es hora de agradecer a las donaciones que llegan en vivo. Muchísimas gracias. Voy a estar. ¿Quieren que, que llore, que cante, que baile por cada donación? ¿Qué hacemos? Ustedes díganme. Lloro, lloro, eh? me enseñó, a mí me enseñó Victoria Rufo y esta, ¿cómo se llama? La hija del de reloj. Esta mujer, ¿cómo se llama? Ay. Producción. La hija del del reloj, de la canción del reloj, ¿cómo se llamaba? Y Tati Cantoral, del señor En Paz Descanse, el señor Roberto Cantoral. Ellas dos me enseñaron a llorar en mis talleres de, de televisión, aunque no lo crean. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? De aquí de Busquiluca, en el Estado de México. Ah. Emma Ortiz, para servirte. ¿Elba? Emma. Emma Ortiz. Bienvenida, Emma, cuéntanos tu historia, adelante. Ay, no es emocionante oír tu voz, ¿eh? Muchas, un abrazo muy fuerte a Magda, por si no alcanzo. No, muchísimas gracias. Este, mira, yo tengo, bueno, no sé si me puedas ayudar, tengo un pequeño problemita. Hace años mi hijo este empezó a estudiar odontología y este, fuimos a conseguir un cráneo al Panteón de Dolores. Qué bonito. No lo dieron porque se lo estaban pidiendo a la escuela. Entonces pues lo consiguió, lo consiguió mi hijo, ya lo trajimos y pues limpiamos y todo eso. Hizo sus prácticas y pasó. Pero ahora eh, pues queremos sacarla de... Porque al final encuentras el cráneo de una mujer que traía un balazo en el, en, el, en el cerebro, en la sien. Al parecer se suicidó. Y entonces este, ahora el problema que tengo con ella es que nos da lata. Bueno, yo la verdad me he acostumbrado ya a ella porque nos hace ruido, molesta, pero tengo una hija de 16 años a la que molesta mucho y a mi hijo cuando duerme lo ha arañado. Bueno, se le ven arañ arañadas en su piel, pensé que le siente dolor, no nada de nada, pero queremos ir a entregarlo nuevamente al panteón. Y ahorita pues sí nos hace muchos ruiditos en la noche. Yo la verdad, te soy franca, estoy acostumbrada a esos ruidos porque desde niña he oído yo muchos ruidos. No sé si sea un don o algo así, pero el hombre de ese del sombrero que estabas hablando ahorita, ese yo lo he visto de espalda, pero lo he visto y aletea. Porque vivían antes cuando vivíamos aquí, pues era barranca y se veía se veía todo el llano y lo ya alcancé a ver. Pero ahorita es el problema con este pequeño cráneo. ¿Tú crees? Es que mira, el, imagínate que tú te mueres Ajá. y tú te entierran todo bonito, te ponen tus flores y todo, y llega un cuate y te entierra y se lleva tu cabeza. O sea, Ajá. ese es el problema de esto. Obviamente... Pero esta la sacamos de la fosa común. No importa, pero es un cuerpo. Entonces, pues obviamente va a haber represalias. Va, va a Ajá. estar allí, busca su cuerpo. Y yo digo, ojalá pudieras meterla de donde lo sacó ese cuate para que ya descanse en paz. Pero obviamente siempre, Ajá. siempre va a haber algo energético. A lo mejor no se va a morir nadie, no le va a pasar nada a nadie. Pero sí, sí va a haber alguna represalia energética porque, bueno, siempre hay una... No, no, no quiero decir... Porque van a decir, a ver, espérame, el alma ya se fue, ya no siente, pero muchas veces hay energías en los huesos y está comprobado. Yo le he pasado a tumbas, hay, está un, está una osamenta. Y no, hay, yo también te creo. Hay energía, hay energía. Uh -huh, uh -huh. Realmente hay energía. Entonces, pues si tú puedes, si tú puedes, este, entrégalo, De verdad. Esa y es que me lo... han dicho que. Pa... ¿Qué? Ay, perdón que te interrumpa. Este, me han dicho, bueno, un, un, una santera, ¿eh? me dijo que, aparte me dio mi regañada. Y me dijo, pero para que tú lo saques, tú no lo puedes sacar. Dice, porque si lo sacas, este, le puede pasar algo a tu hijo. Dice, necesitas buscar una persona. Y yo dije, santo Dios. Y este, le digo, tú? pero esa santera dice, pues yo te cobro unos 30 mil pesos por sacarla. Dije, no, pues santo Dios, pues si no, no, ni lo que me sacó, todo el cráneo para. ¿Cuánto, te, traerlo, costó? ¿Cuánto te costó? ¿Te acuerdas? Mil quinientos. Fíjense, eso cuesta un cráneo de un ser humano. Bueno, ahorita ya más, más. Sí. ¿Hace cuántos ya años más fue? Te estoy hablando de casi unos ocho años. Mígate. Va a ser ocho años. Y esto es de lo y más Ahorita sí, si mi hija es la. De lo más común. Mi hija ¿eh? es la que el, ¿sí? Sí, claro, todas las escuelas lo siguen pidiendo, muchos lo siguen pidiendo. Pero no se sabe. Sí, la odontología. Claro, <coughs> nadie sabe nada de esto, nadie sabe. Pero ustedes saben cuántos cráneos no. al día se ve Aquí tuvimos a un sepulturero. Ajá. Vendía cuatro, a veces hasta seis cuerpos en un día, completitos. Sí, sí vi, sí, vi ese episodio. Muy interesante. Muy buenos, Capi. Muy buenos episodios das ¿eh? Te felicito. No, pero este, vayan a dejarlo. No les pasa nada si lo van a dejar, ¿no? Obviamente no respeto la. la pide pide más opiniones aparte de la mía pero yo que ustedes si saben de dónde lo sacaron vayan y déjenlo para que ya descanse pobre muchachita sí yo sí yo luego le pues le digo no no te enojes hasta, yo bueno le, le hablo no no nos molestes mira te ocupé para esto pero pues yo pienso entregarte y dejarte pero tengo que ver la forma de cómo sacarte bueno yo a veces le hablo ah ¿eh? sí sí y se tranquiliza ya no da lata o sea, la cosa es que ya no la ves pasar ni. Es muy increíble, ¿verdad? A lo mejor la gente que te escucha es, esa señora está loca. Pero yo veo su imagen, o sea, su, su, su silueta pasar aquí en la casa. Se oye el ruido, abre la... quiere abrir la puerta. Luego le digo, tranquila, estás bien, ahorita te pongo una veladora y se calma. ¿Tú crees? Hijo. Es algo increíble, pero cierto. Oye, este, ¿a dónde vives? Mande. Aquí por Whisky Luke en el Estado de México, no oh, sé sí, si no. conozcas Interlomas. Sí, claro. Pero yo en las colonias de arriba, de no abajo. <laughs> ¿En lo pobre? En lo pobre, en, ahí en Lomas, jodido de San Fernando, Estado de México, <laughs> donde cayeron los aviones la vez de. <laughs> ah, claro. La vez sí, del, del. desfile. Ahí tiene, aquí tienes tu pobre casa. Oye, este, fíjate que. Yo te lo pediría para mi museo, pero no, ya ya no ya he tenido así partes de, de personas y mejor ya investigo y todo y las voy a dejar, porque no me gusta tener huesos reales ni, ni cráneos. Ahorita ya no tengo ninguno. Si tuve, les confieso, Ajá. quería yo tener ahí bastantitas cosas y eso, pero no, ya no. Ya no, porque también eh, estamos transgrediendo, ¿no? Y, y yo creo que lo que tienes que hacer es eso. ¿Tú sí, ve? es lo que me han dicho. Tú ve y ya. Y es ¿tú? que, ¿sabes qué? También tengo las cenizas de mi mamá. No, no, es cierto, no, eso sí está bien. Pero digo, el cráneo no dice también. Sí, tengo, ella la tengo. también tengo las piernas de otro, ¿no? Y tengo los brazos porque tengo una no. hija ortopédica. No, no. <laughs> no todavía no. <laughs> no, pero sí, este pues son muchas cosas que a mí me pasan. O sea, mis hijos también tienen donecillos porque escuchan ruido, oímos caminar gente, cositas así pero nunca hemos despertado esos dones, o sea, no es por y supuestamente en mi, mi abuelita en paz descanse murió de 113 y era un gual. Wow. Sí, sí te lo creo. Era un era un águila, ella misma le dijo a mi mamá antes de fallecer. Qué bonito. Te agradezco mucho, y, Emma. Dice, yo veía. Ay, perdón, perdón. Muchas no. gracias, Omar, no, por dime. haber recibido mi llamada. Termina la idea, no se va no, a enojar sí. el cráneo. Pues no, no creo que se enoje. Pero, ay, no me dio mucho gusto oír tu voz, ¿eh? Soy tu fan número uno. Vamos. Disculpa que no te mande estrellitas, pero algún día te voy a mandar un montón. Ah, no te preocupes, muchas gracias. Ahí se lo cobras, abrazo, ahí se lo pagas eh, al cráneo, vas a ver, le voy a hablar de ti mal. Ah, vale. Ay, un abrazo muy fuerte a Magda, y diría que es una gran guerrera también por tener un marido tan guerrero. <laughs> No, los dos, los dos, esto es, somos los dos, nada más que ella casi no sale. Ahorita van a escuchar su voz porque va a mandar unos saludos en lo que descansó tantito más tarde. Sí, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno, el, todos tus pots. Todos los veo. Y termina la idea, ¿qué y nos ibas a decir? ¿Qué, ¿Qué nos ibas a terminar ah, diciendo? Ah, pues de que mi abuelita decía que ella viajaba en la noche y decía, yo solamente así veo a mis hijos, dice. Los veo y veo cómo están. Vivían lejos. Y este, pero. Ajá, vivían en Oaxaca. Oh. Y ella era, te curaba de la mano, te agarraba tu mano y te decía que te checaba el batido y te decía cómo eras y te decía qué nahual tenías en tu cuerpo. Y ella decía si te lo despertaba o no te convenía que te lo despertara. Es peligroso. ¿Tú crees? Es peligroso. Sí, mi abuelita era, era ruda, pero nosotros, nadie de la familia, bueno, yo que sepa, nadie me ha intentado, o sea sí oímos cosas y sí vemos, bueno, yo desde chiquilla he oído muchas cosas y hasta el escucho ruidos o si me pones en un lugar siento la vibra de la gente o cualquier cosa pero pues no hago caso hmm. pero pues no 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 me dan ganas de despertarlo <laughs> no muchísimas gracias por tu llamada ay gracias Omar por recibirla un abrazote a todos gracias cuídate mucho fíjate nada más tuvieraciones en su camino te costó barato sí. porque dice mira Cecilia Garios dice que mi hermana que es odontóloga le salió en 27 mil pesos en Jalisco lo pagaron entre tres amigas <laughs> le pusieron nombre y le pidieron permiso pero se lo robaron en la misma facultad no. gracias cuídate <laughs> no mucho. yo aquí lo tengo sí. igualmente ustedes también bendiciones bendiciones bye hola buenas tardes con quién tengo el gusto y dónde nos llamas gracias <laughs> Sí, ya. Bueno. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola, soy de aquí, de Coyoacán, de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Maxi Hernández, ya hace un tiempo fui a grabar un podcast contigo. Ah, Maxi, este, claro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, eh, con el gusto de saludarte. ¿Tuviste una ovni muy grande cuando eras chiquita? Exactamente, qué bueno que me recuerdas. Ah, y exacto. Les, y te cuento algo, les cuento algo. Maxi, viendo un uno de mis podcasts, uno de mis videos, perdió, ah, el, perdió el conocimiento y la sacaron afuera de su casa. Exacta, exactamente, esa soy yo. <laughs> Cuéntanos otra historia, Mira, Maxi, desde, Bienvenida. Que, desde Gracias, muchas gracias. Desde el día que yo te visité, cambió mi vida muchísimo. La verdad es que he tenido este, sueños y cosas que me han sucedido. Okay. Pero bueno, el tema no es ese. El problema es ahorita eh, tengo, bueno, mi cuñada tiene su hijo, pero el niño está viendo cosas. Entonces no sé, me dice qué hago, porque como te digo, después de que yo te visité, este, me han sucedido muchas cosas. Entonces ella como que me dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué qué es lo que le hago? Y la verdad es que yo no sé cómo ayudarle. Pero ¿qué te sucedieron? A ver, primero cuéntanos. A... A ti para que tu hermana te diga que, que le ayudes, algo te está pasando también a ti. Bueno, es mi cuñada. Ah, tu cuñada. Esposa perdón. de mi, esposa de mi grillete. Ay. Ah, de tu esposo, este, claro, sí. Este, bueno, eh, tengo sueños y hace cuenta que luego me sucede. Eh, el último sueño que tuve, así como que me impactó mucho porque hace cuenta que soñé que estábamos en un, pues como en una pradera, éramos como 180 personas, así, una, un círculo enorme, y, este, y en medio del círculo se me aparece una luz enorme, pero así es luz y va tomando forma como de un cuerpo humano, pero es muy alto, yo así, en, así como en mis cálculos, mide como 3, 4 metros. Muy grande. Y escucho su voz que me dice: todos ellos son pleiadianos, tú no. Okay. Entonces haz de cuenta que todos los, los chicos que estaban ahí, todos eran rubios y de ojos azules y ojos verdes. La única rarita, pues era yo. Mm. Entonces haz de cuenta que pasó. Eso fue un sábado. Y el lunes llegué con la chica que trabajo, que trabajó allá por la del Valle, y le platico. Le digo, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y, pero en el sueño yo la vi a ella. Este, le digo, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que tuve un sueño y me dijeron que tú eres pleyadiana. Y me dijo, no. Y yo, sí. Dice, si ¿es que qué crees? Hace tiempo tuve una regresión y me dijeron que yo vengo de, soy de pleyadianos, pues. Okay. Entonces pasó y luego eh, le dije a otra persona que conozco que vi en ese círculo, le pregunté, le digo, le dije, fíjate que te soñé y te soñé así. Y me dijeron que tú eres Pleiadiano. Y me dijo que sí. Dice, no, dice, sí. Le dice, es que también él tuvo regresiones. Porque ellos, ¿cómo te diré? Después de que te visité, te juro que es como. Eh, ¿cómo te diré? Es como una conexión con personas que se dedican a ese tipo de cosas, a Reiki, a este, pues a ese tipo de pues cosas como de energéticas. Sí, atrajiste. Y entonces yo me, ajá, sí. Entonces se cuenta, ya lo ahorita se cuenta. A todas horas veo este números espejo. Ajá. Entonces, hace cuenta yo esos números, así como que los tomo y los, los ofrendo, digámoslo así, ¿no? Si hay un ser mayor que yo, este, y si le sirve mi materia, no sea lo mejor estoy haciendo mal, pues que me tomen para yo poder ayudar a otras personas con gusto a la vida, sin dañar a nadie. Claro. Entonces, pero hace cuenta que eso me pasa muy continuamente. Este, fíjate, soñé una chica muy guapa con mi grillete en el... En el en el metrobús pasan los días como dos tres días y ya la chica la veo igual así como la vi vestida y todo igual pasan los días vuelvo a tener un sueño soñé un niño hermoso bonito bonito y este y tomo el transporte del micro y veo una señora con el niño que yo vi que yo soñé entonces son esas como son sueños que he tenido ¿Y qué sucede? Oye, pero... Pero pues... Ajá. Pero tú, tú, obviamente tu cuñada te está preguntando porque todo esto ya lo sabe, todo esto se lo has contado. Ajá, sí. Okay. O sea, le he platicado cosas, no todo, pero sí cosas de que sí, eh, me han pasado ese tipo de cosas y, y veo cosas y, por ejemplo, fíjate, estaba sorprendida porque puse un frasco de agua con unas flores. Y se me reventó el frasco. Cositas así que me suceden, ¿me entiendes? Claro. Pero no sé cómo, qué hacer o, o así. Y entonces ahorita mi, mi cuñada me dice, eh, el niño ve cosas, o sea, ve como, dice que ve a su tío que pasa a la pared. O sea, no entra por la puerta, pasa por la pared. Ok. Entonces, mi suegro murió de un infarto fulminante. En la cama ahí donde dormían, donde duermen. Entonces él muere ahí de un infarto fulminante y en ese cuarto en esa cama duerme el niño con mi suegra. Entonces sí, dice, tengo que ver. Entonces, sí. hija, entonces dice que, que lo vio apenas tiene como un mes, dice que lo vio de frente y que de repente le salieron alas. Pero digo, pero y eso no es, ya no es normal, o sea, y mi suegro tiene como siete años que murió. O sea, él no lo, no lo conoció. No, no, claro. no, porque el niño tiene siete años, él estaba chiquitito cuando nació, cuando, cuando él murió. No se acuerda de él, ni, o sea, claro, no lo podría reconocer. No, pero si sí, hace cuenta, sí lo conoce porque ha visto fotos de él. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, yo le dije a mi suegra, oiga, pues mueva todo su cuarto, limpie, este cosas que tenga que de él, pues ahora sí que ya déjela así, rotírelas, o no sé. Y, y, la cosa es de que la, la mamá de mi suegro era bien bruja. O sea, bruja mala, tú sabes a qué me refiero de mala. Sí, 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 era bien bruja. Ok, es que era me, me gustó bruja. cómo lo dijiste. <laughs> sí, era bien mala. Entonces, este Ahí en el cuarto donde ellos duermen, donde duerme mi cuñada, ahí hacía sus, sus trabajos. Ah, y no. ahí es a donde se escuchan y se ven cosas. Y ya no quiere y que es... tu, tu sobrino vea nada, porque primero lo saquen de ese cuarto, porque imagínate la energía que dejaron. Pues sí, es lo que le digo, que, que cambie todo, yo no sé cómo, de qué manera ayudarles, porque pues la verdad es que no sé. Y te digo, ellos tienen como el linaje de gente bruja y que hace trabajos y así. Entonces, todavía la, la hermana de mi suegro, antes de que muriera, todavía hacía brujería ahí en su casa. Fíjate que y pues la... hay gente, Maxi, que, que este. que sí necesita ya trabajos más fuertes. Yo creo que ellos necesitan trabajos más fuertes. No lo vas a solucionar con ah. una limpia, no lo vas a solucionar con hablándole a las entidades de allí, no, allí se dejaron trabajos, si allí trabajaba ella, allí se dejaron muertos, se dejaron energías, sí. energías pesadas, cañón, ese lugar sí. no, no necesita una limpia, ese lugar necesita un cambio completo de energía, ¿y cómo es eso? Es pues una liberación completa de todo lo que hay allí, es que tiene que haber cosas, y más si ella falleció, y no tenía previsto fallecer, a lo mejor muchas cosas las dejó inconclusas. Todavía no se despojaba, porque acuérdate que ellos reciben, por eso son caros sus trabajos, porque dicen yo te recibo tu mal y yo aquí lo filtro y lo, lo desaparezco de mí. Pero hay cosas sí, sí. que los desaparecen y los dejan en, en vasijas, los están las hierbas con lo que le hicieron. O sea, es muy, muy difícil. Que ese lugar, y va a tardar muchos años en que ese lugar quede completamente limpio. Y obviamente pues, está atormentando a este niño, y, y le está sí, yendo está barato. Chiquita. Le está yendo barato. Sí. Híjole, entonces, no sé, eh, eh, la, el niño tiene siete años ahorita, siete años. Entonces, la verdad es que no sé cómo ayudarle, porque digo, eso pasó del, de cuando vio a mi suegro, que dice que le salieron a las, lo vio en la noche, como a las nueve, once de la noche más o menos. Pues ya estaban acostados y se tuvo que levantar el niño, y pues así como que ese tipo de exaltos tiene. No, pues sí, hagan entonces... una limpia ahí, porque si no, el niño no va a estar bien nunca. Pues realmente está en, un lugar, está en un lugar donde no, no, no. ¿Haz de cuenta que está en un panteón? Así textual, ¿Sí? él duerme todos los días en un panteón. Todos los días y hasta más. Haz de cuenta que está en un panteón donde hacen muchos rituales. Así, así está viviendo él. Y obviamente, pues es fuerte. Te agradezco, Maxi, mucho. Muchas gracias, un abrazote, saludos a mm. Magda y, y nada, este, me encanta tu trabajo. No, gracias a ti, muchas gracias. Y si no han visto, vean su, su podcast con el que tuvimos con Maxi. Ah, aparte, es rapidito, rapidito. ¿Te acuerdas que apenas la semana um, hace unos días dijiste de una persona que le hicieron bullying, ¿no? Sí. Eh, cuando uh, salió mi podcast, imagínate cómo me fue a mí. Este, igual, y yo, y yo siempre he dicho que eh, tipo de contenido tu trabajo es para gente bien inteligente uh -huh. y, y, y con la mente abierta para aprender. Si no, que no vean eso, no es para ellos. Claro, tienes razón. Bueno, tienes muchas razón. gracias, Omar. Gracias, Maxi. Fíjate qué, qué interesante lo que nos dijo. A ver, me, me, me dicen aquí, por favor. Venga alguien, porque llamó, nos llamaron, mira, para que chequen qué necesitan, ¿no? Por favor. Ahí está. Se fue tantito la señal, ¿qué pasó ahí? Ahí está, ok, dice, es triste que con los niños, dice, bajo espíritu, sí, tengan cuidado porque están, imagínate, están en un lugar donde hacían brujería, donde limpiaban gente, donde, pues obviamente va a estar cañoncísimo, va a estar cañoncísimo, pobrecito, pobrecito, ahí están los teléfonos en pantalla, está todo bien, señal y todo. Ok. Les pregunto a producción, si me responden si está todo bien. Ah, ok. Es que no me responden nada, perdón. Sí. Ok. Ahí están los números en pantalla, ya aparecieron. Muchas gracias. Es un lugar contaminado, exactamente. A ver, voy a contestar tantitas preguntas. Vamos a quitar los números o déjalos, déjalos. Ahorita, ahorita sigo contestando, nada más. Déjame ver. Arriba, arriba. Este, hay muchas preguntas. ¿Me podrías ayudar? Por favor, creo que tengo infestación en casa. Este más arriba, una armonización. Se pueden volar, se puede volar con gárgolas. No creo de forma natural, no se abrieron más arriba. Más, más, más. Vamos a ver, había visto uno, había visto un, un cumpleaños de quién era. Hola, bonita Dani Crudo. Hola, bonita noche, disfrutando de mi cumpleaños con ustedes aquí escuchando el en vivo. Ay, qué antisociales. No, no es cierto, hermano. Felicidades, muchas gracias, eh, por, por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Felicidades que cumplas más, que el diablo se te aparezca. Topos, deseos bonitos. Más arriba, felicidades, hermano. Gracias por estar aquí, eh. eh lo primero es ayudar a uno mismo, tienen razón. Este, ¿qué más hay? Gorra de apaches, dice. Sí, está padre, va. Mm, ok, perfecto. Creo que no, es que había preguntas, estaban haciendo muchas preguntas, pero después ya no. Después ya no. Ah, mira, están hablando de los Skinwalker. Arriba, más arriba. ¿Qué son los Skinwalker? ¿Qué más? Ok, es que como pasaron muchos, pues quiero también recuperar algunos. ¿Qué tal si hay interesantes? Skinwalker. No, 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 ¿Qué, ¿cómo creen? Pues yo soy, yo soy un sacrílego. Este, ah, ok, ok, mira, buenas noches. Me gustaría que trajeras a alguien que nos hablara de los sueños. Vamos a, vamos a hablar de sueños próximamente. Brenda Villarreal, muchas gracias por tu donación. Muchas gracias, creo que ya, creo que ya. Elizabeth Celestino, ya le agradecí, un saludo por la familia Celestino, muchas gracias. Y Brenda Villarreal, ya tenemos casi 30 donaciones, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Creo que sí, nada más Skinwalkers, ¿qué más? Apu, Apus, ah, preguntaron sobre Apus, ok. Ok, ok, ahorita les platico algo si quieren. Es interesante los dos, eh. Eh, Omar, yo vi una señora con velo negro, con tierra. ¿Habrá sido La Llorona? Necesitaría que me las describieras de forma muy específica porque también está la mujer de blanco y trae velo. De hecho, La Llorona pocas veces, nada más cuando está en su transmutación de, de caballo o de calavera, trae velo. Normalmente anda así con el cabello suelto, La Llorona. Pero a veces cuando quiere como cubrirse para que no la veas y de repente voltea, que es cuando se dice que es que casi te da un infarto, infarto fulminante, es cuando volteas y es o un caballo o una mujer de, hue de huesos. Entonces, sí podría ser. Quieren, re res respondo, saludos hasta Real del 14, enigmático lugar. Este, ¿Quieren ustedes que les platique? Hay dos preguntas interesantes. Uh, Apus y Skinwalkers. ¿Quieren que les platique algo de eso o nos vamos a llamadas? Ustedes, este, ustedes me dicen. Yo vi una bola de fuego con ojos. ¿Qué sería? Sony. Pues probablemente una bruja. Aquí lo, lo interesante es que se dicen que las brujas se quitan los ojos. Porque se les, se les derriten. Entonces, ahí está muy interesante que, que, que veamos qué es. Ahí está el... el QR de Spotify para que nos hagan el favor de ir a seguirnos. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Ya llevamos más de cuatro horas, ¿eh? Cuatro horas y media de transmisión. Muchas gracias. Invita a Dusha. Ya invité a Dusha, pero no ha querido venir. Y Mara Luz. Mara Luz ya vino. Pero ahora que regrese, Mara Luz no está en la ciudad. Skinwalkers. Apus. Apus. Ok. Platícanos. Skinwalker y Apus. Ok. Ah. A ver. Vamos con Skinwalkers, ¿les parece? Y ahorita nos vamos con APUS. Skinwalkers es, como lo dice, es una piel que camina. Esto, no, bueno, lo, lo datan y lo sitúan con los navajos, que son estas, eh, estos, ¿les voy a llamar indios? Para que ustedes mmm, los identifiquen más o menos como estos, indios navajos. Que vivían en el, que to, de hecho, todavía hay, todavía hay asentamientos, pero ellos hablaban a por allá por el sur y centro de Estados Unidos, hablaban de unas, de una persona que caminaba y que se convertía en animales grandes, como lobos grandes. Entonces, estos indios americanos decían: ahí va un skinwalker pero no le llamaban skinwalker. Skinwalker se hizo para, ya lo anglosajón lo, no sé, para, para traducir lo que en su lengua los, los indios americanos decían, o nativos americanos también se los puede llamar. No son nahuales, no son parecidos a los nahuales, porque estos no tenían ya vida. Un nahual... Es un brujo que se convierte en animal. Los skinwalkers normalmente sí son brujos, sí, sí son brujos, pero muertos. Son brujos ancestrales que regresan a la vida en su forma de nahual. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Si le quieres llamar nahual, está mal dicho, pero pues lo puedes identificar así. Esos son los skinwalkers. Aquí. El caso más emblemático de Estados Unidos de Skinwalker es el rancho. El rancho llamado Skinwalker, que era un rancho de estos navajos, o sea, ter territorio navajo, que empezó a tener mucha actividad UFO, o sea, ovni, empezó a hacer mucha actividad paranormal, empezó muchísimo, muchísimo portal abierto. Se decía que salían Skinwalkers al por mayor y todo. Y estos seres se dicen sagrados, o sea, son seres que, brujos que vienen a este plano, a esta época, a sanar, a curar. O sea, no son malos, pero en algunas ocasiones se dice que si tú vas en tu camioneta, en tu, en tu bicicleta, en tu moto, vas caminando y tú ves un skinwalker, te agaches y te hagas a un lado, porque son extremadamente agresivos porque es un brujo en su forma animal, entonces acuérdense de lo que platicamos hace rato. El animal actúa por inercia e instinto. Tú no sabes qué te vas a encontrar. Y ha habido ha habido ataques de Skinwalkers. Ahora, ¿qué significa Skinwalker? Oculto. Eso significa. Ustedes búsquenlo y significa oculto. Entonces, en Estados Unidos hay miles de testimonios de gente que dice, "Pasó una piel caminando, un Skinwalker. Pasó un un este animal muy grande. Normalmente se les se les describe con pelajes no no completos, como como si nada más les hubieran pegado pedazos de piel entre descarnados y pieles. Así se les describe a los Skinwalker. Pero la realidad es que fueron brujos, navajos vivos de hace 400, 300 años. Si no es que es 500, 600, 700 años. Puede ser hasta mil años. O sea que no es lo mismo que un nahual. Un nahual es una persona viva, un skinwalker es una persona que sale de un portal. Por eso en el rancho skinwalker, en el rancho skinwalker había mucho, mucho skinwalker y por eso le llamaron así. Porque descubrieron que en ese rancho había un portal hacia muchos multiversos, porque salían tanto ovnis, descarnados, fantasmas, skinwalkers, de todo. Entonces se dieron cuenta y dijeron: aquí es, es un portal tremendo. ¿Cuánta gente no está de fijo investigando el rancho Skinwalker? Ustedes busquen tantos videos de tanta gente que ha ido a investigar el rancho. Tanta gente, de verdad. Entonces, esos serían los Skinwalker para no alargarme mucho. <laughs> skinwalker. Y Nudo de Bruja, acuérdense, también dice, y si es malo activarla, ahorita les hablo de nudo de bruja. Y otra, otra que es Apus. ¿Qué son Apus? Bueno, Apus. En, se nombran en muchas, muchas religiones y en muchos libros. Uno de ellos, no sé si, corríjanme por favor los que han leído, mm, creo que uno de los protectores en el libro de las clavículas de Salomón es un apu, pero si no, una disculpa. Bueno, los apus no es otra cosa más que un ser elemental llamado cuidador o custodio. Esto también viene como un, no un contra, pero como un complemento bíblico de un protector. Así como se supone que los ángeles protegen a Dios y a todo lo celestial, toda la corte celestial. Así hay apus. Y apus son muy protectores de la naturaleza. ¿Qué quiere decir con, con, con apu? Apu es protector, pero no protector de una persona, protector de un lugar. En este caso, montañas, cerros. Árboles, pero no es un protector como un ser elemental, como un ñomo, peque, un este elfo, troll, duende, no, hada, no es un protector espiritual, es, es un como una sombra, como un como aire. Si me explico, ellos viajan mucho a través del aire. Si tú estás haciendo algo mal, vas a sentir una brisa y te vas a sentir mal, y no se te apareció nada, pero el apu de ese cerro, el apu. De, de la legión APUS, si se le puede llamar así, está protegiendo el lugar, te está diciendo vete. ¿Qué pueden hacer ellos? Pueden desaparecerte en el lugar. Se habla mucho de cuando llegas a un cerro y subes, pidas permiso por los APUS. Aquí en México le llamamos, le llamamos protectores, en, en América le llamamos protectores de los cerros, los cuidadores, los custodios. Un APU podría ser Popocatépetl que es un guerrero que llora la muerte y custodia la muerte de Iztaccíhuatl, de su amada. Apu, en otro, si, si estuviéramos en otro país, Popocatepetl, no sería Popocatépetl, sería Apu. Si me explico, cada montaña, cada cerro, cada zona natural tiene su Apu o su protector. Ya nada más depende de dónde veas tú, de dónde nos estés viendo. Ok, Entramos a aztecas, mexicas, toltecas, todos tienen sus apus. ¿Y qué creen? También todos tienen sus skinwalkers. Todas las religiones, todas las etnias, todas las sectas tienen protectores, tienen sus apus y tienen los que les hacen el trabajo sucio que son sus skinwalkers, sus brujos que hacen el trabajo sucio, que no los ves pero te están dañando y te están comiendo y pasan rápido, hacen que pare el tiempo y te, te atacan, te tienen sometido. Entonces, si ustedes leen un poquito acerca de historia hindú, historia celta, historia persa, sumeria, mexica, historia inca, se van a dar cuenta que todas tienen algo en común, todas tienen protectores, custodios, y tienen esos orillas o asesores que no vemos, pero que están guiándonos, que están aquí, que serían sus skinwalkers. Sus skin espero que haya quedado un poquito, no, no soy muy bueno para explicar, pero espero que haya quedado vamos con el nudo de bruja <coughs> nudo de bruja el nudo de bruja no fue creado ni para brujas ni es un nudo es el, el nudo de bruja yo le llamo el amuleto de las dos mentiras ni es nudo ni es bruja es un símbolo celta milenario usado o representado a la unión el nudo de bruja representa unión, representa convergencia. Que ya tiempos, siglos después, les haya gustado por cómo se ve, por estas así que parece florecita, que parece, este, o se ve muy bonito, ya fue otra cosa. Pero el nudo de bruja no fue utilizado al principio cuando nace este nudo por... Este símbolo, perdón, por brujas, ni para protección de ninguna brujas. Los celtas crearon este símbolo para ejemplificar, si es correctamente bien llamado, ejemplificar la unión. Por eso todas esas ovoides, todas esas elipses, se unen y ejemplifica la unión. Que ya las Wiccas lo hayan usado, el Witch, este, el nudo, no sé cómo se diga, sabía cómo se decía en inglés, no recuerdo ahorita, pero que ya la hayan usado ellas por lo bonito, por lo genial que se ve, por, por toda esta parafernalia, este protocolo, sí, y ya tiene muchos, ya tiene siglos usándose. Pero la realidad es que no fue. Es un símbolo celta que significa unión. Entonces, hay, hay que dejar muchas cosas en claro porque ahorita con el TikTok, ahorita con todas estas informaciones que nos podemos encontrar a lo largo de esta red, de esta net, tienes que espulgar porque muchos te van a decir, sí, es esto y esto es el canon. Espérame tantito, tienes 17, 20, 22 años, no sabes ni siquiera de lo, que estás, de lo que estás hablando. Pero se sienten expertos muchos de ellos y desinforman, hacen una mala información. He escuchado unas cosas acerca de Nock. Está un muchachito ahí de pelo largo que, que le preguntan de cosas, se siente él allí como el brujo con la verdad absoluta y está sentado. Y le dicen, oiga, maestro, ¿y qué es esto? Ah, esto no lo hagas, esto así. Ah, esto así. Güey, digo, no inventes. No inventes, cabrón. Y sus respuestas es inconclusas. Nunca he tardado hasta 10, 15 minutos nada más para escuchar una respuesta coherente. 10, 15 minutos. Y lo más coherente le, que le escuchas es, ¿podemos leer la Biblia, maestro? Sí, léanla. Este, van a encontrar mucha sabiduría. Uno le preguntó, maestro, ¿cuándo se escribió la Biblia? No, la Biblia se escribió hace muchísimos años. Es un libro muy antiguo, es de los más antiguos. Estamos hablando de cientos de miles de años y yo. No mames. No puedo decir su nombre, obviamente. Es un muchachito con un, más de un millón de seguidores. Y dices, este cuate está guiando, un ciego guiando a otro ciego cientos de miles de años la Biblia, yo dije, no inventes maestro, es bueno usar una vela blanca eh, te, te digo que sí, pero debes de aprender a usarla necesitas investigar porque no es para todo, pues dile cómo dile cómo usarla, dile a ver si sabes el, el, el ritual del, de, de encender una Biblia de encender, perdón, una vela ¿sí me explicó? entonces, bueno yo no tengo la verdad absoluta también. Todo lo que les diga, dúdenlo. Pero realmente me, me, me causa mucho mucho conflicto en que en TikTok y en todas las redes, no solamente en TikTok, haya gente que esté mal informando de forma tan, tan preocupante. De forma tan preocupante. Los influencers lo saben todo y lo que no lo inventan. Por eso yo siempre les digo: todo lo que yo les diga, investiguenlo. Hoy Omar hoy dijo que el nudo de bruja no es nudo de bruja y es celta. Váyanse, váyanse a buscarlo. Hoy Omar dijo que los sacerdotes sí se pueden casar y está en la Biblia. Fue un shock. No saben más de cuántos cuántos mensajes me llegaron. Que era un hereje, que era una persona, era un este protestante. Que cómo se me había ocurrido inventar tal estupidez. Que cómo podría yo decir que sí está autorizado que se casen los sacerdotes. Y yo les dije: Pues allí está en la Biblia. ¿Dónde? Demuéstrame. Bueno, agarré, le tomé una foto. Creo que ese es Eclesiastés o Levítico. Levítico 10, 12. Le tomé una foto. Aquí está, es Photoshop. Tú no puedes abrir tu Biblia, cabrón, y ver que allí dice en tu misma Biblia que el sacerdote no está obligado al celibato y que todo lo ha tergiversado tu Papa y tus cardenales y desde Constantino en el siglo, en el año 313. Desgraciadamente. <coughs> No hay, no hay forma de librarnos de esto. Así es lo único que les puedo decir, no le crean a cualquier persona que se llame influencer porque no han estudiado nada, no saben nada. Y se los digo yo, que he estado un chingo de años leyendo para poder contestar estas preguntas que muchos de ustedes dirán. Ay, cualquiera puede saber que es un skinwalker, cualquiera puede saber, este, Vitruvio, P cualquiera puede saber los apus, cualquiera puede saber lo que dice la Biblia. Este es un tipo que nada más se sienta y habla y habla y habla y habla y habla. Sí, cabrón, pero siéntate y habla cuatro o seis horas, muchos días del año y contesta preguntas. Y estoy con contestando preguntas de... Todo tipo de temas a lo que me confirne, concierne en lo paranormal. Pero no se crean que ese conocimiento que, que yo ahorita les, les puedo contestar cualquier tipo de preguntas de esto lo aprendí ayer. No, también me desvelé. Leí como no se dan una idea. Como no tienen una idea. Investigué. A mí me tocó, a mí ya no me tocó Google. A mí me tocó ir a la... A la biblioteca y les decía: ¿Cuándo van a traer libros nuevos? Ah, ya llegó el muchachito que quiere libros de terror. No, yo no quiero libros de terror. Yo quiero libros de hechizos, quiero libros de rituales, quiero libros que hablen de la historia paranormal, del oscurantismo, quiero que hable de ocultismo, esoterismo, quiero que hable de magia, de la Santa Inquisición, torturas medievales, quiero que hable de mongoles, persas, quiero saber todo, quiero ver si. Este, todo. Me comía los libros. Me comía los libros. Hay personas que me dicen, ay, es que, este, eso es de la mesa redonda. ¿Cómo, cómo pudo existir en ese tiempo algo así? Y si supieras que Merlín estaba junto a ellos y que no nada más es un hechicero de una caricatura, que fue una persona interesantísima y poderosísima de los primeros brujos y hechiceros del mundo porque los primeros fueron alquimistas de ahí se dieron cuenta que al usar muchas de estas de estos materiales podían hacer cosas en pro y en contra de la humanidad y fue cuando se convirtieron en hechiceros quién fue ¿Lloró alguien? sí, oyeron algo, Ok. Mick, no estamos en el estudio, no está en, no estamos en la casa. Mick está en, en su cuarto, en su en la casa lo dejamos. Suelto hoy todo el día. Se escuchó raro, ¿ah? ¿eh? Ok. Entonces, bueno, no crean todo eso porque se desinforman no les no peleen con ellos. Oye, tú no sabes, aquí sí dice, aquí no dice. No. No peleen con, con ellos. Únicamente no hagan caso, porque hay personas. Esta noche prende una vela roja o cuatro velas rojas y hace este ritual. Puta, no sabes qué estás haciendo. No sabes qué estás haciendo. Sonó algo muy agudo, ¿no? Así como. Oh, oh. Pero fue Magda, creo. ¿Tú fuiste, mi amor? Dice que sí, fue Magda. Ah, bostezó Magda. ¿Eh? Y se escuchó hasta acá bien fuerte. Fue Magda que bostezó, dice. Sí, se escuchó como un gato. Dice, es cierto. Dice Mari Marín, los sacerdotes se pueden casar, hasta los mismos sacerdotes lo han dicho, solo que se hizo costumbre de que la, en Latinoamérica no se casen. Posiblemente sí. Vamos con llamadas, ahí están los números en pantalla. Muchas gracias a todos los que están llegando. Muchas, muchas gracias a todos los que están llegando. Hoy somos un buen día, estamos, estamos muy bien. Estamos muy bien. Y ya tenemos casi cinco horas, ¿eh? Casi cinco horas. Nos vamos a sentar yo con una o dos horas más. ¿Cómo, cómo ven? ¿Están todavía enteros? ¿Están todavía enteros? ¿Les está gustando? Es, hablamos, qué buen programa, ¿eh? qué buen maratón. La realidad es que es un muy buen maratón, muy buenas llamadas, muy buena información. Miren, luego, luego llaman. Muchas gracias, son lindísimos. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde me llamas? Mm, se le cortó. Ok, a ver ahorita. Ahorita que, que llamen más. Tan solo aquí en los comentarios hay personas, ya no leí, regresamos, ¿no? Que se creen saber de todo hasta dan consejos. Tengan cuidado con ese tipo de personas porque me ha tocado que me dicen oye, me está yendo bien mal y hice lo que me dijeron en tu programa. ¿Qué, qué programa? Es que estaba una persona comentando y me dijo que hiciera esto. Ten cuidado. Ten cuidan, cuidado. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Dónde nos llamas? Hola, qué gusto. Qué emoción. Hola. Estoy intentando desde hace rato y pero... Me agarraron muy bien. Oye, ¿tienes altavoz? Ajá. Ah, se me fue. Ya, ya, ya quedó. Ay, no, sí. Qué emoción de verdad. No me la creo. Pero... Oye, este... ¿De dónde nos llamas y cómo te llamas? Ah, pues mira, mi nombre es Graciela Marco de aquí de Toluca. De ¿Tu nombre es qué? Es que se está cortando mucho. ¿Tu nombre es qué? Gra Yeutla? Graciela. ¿Graciela? Yeutla? ¿Te llamas Yeutla? ¿O cómo? Graciela. Ah, Graciela, hoy. Díganme, no es que no te querían o qué. No, no es cierto, Graciela. Bienvenida, cuéntanos sí. tu historia. Muchas gracias por llamar. Um, pues... Yo he tenido desde sueños y, y visiones y cosas que me han pasado desde mi infancia hasta mis 36 años cumplidos, ¿no? Cuéntanos la mira, más fuerte. De, 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 la más fuerte, mira, hace 18 años yo tenía un par de amigos y la familia completa falleció. Eh, eh, en esa opción, pues yo yo la soñé, fue más que un sueño, que fallé y yo en mi sueño las veía así, tal cual, ¿no? Oye, como, este, como el Estado. Gra Graciela, amiga, amiga, Ajá. hay chance de que te muevas del lugar, se te está cortando, está todo entrecortado. Ahí. Ahí, ahí. A ver si ya no se corta así, porque está como pausado, se va pausando y pausando y pausando. Ah, ok. Pues bueno, te, te comento así, ¿no? Bueno, no rápido. Es que, cu, cu, bueno, bueno, yo la sueño que, que fallé era... Mm. Ahí está todavía, pero está yo creo... Hola, hola. No, voy a tener que cortar. Una disculpa. Ah, ya. ¿Qué se escucha? Ella estaba todavía, nada más que ya no. Ajá. Saludos desde Tampico, excelente maratón, felicidades. Y ella iba a estar bueno, dice que tenía un amigo que falleció y toda su familia, el problema es que se cortó. Yo se escucho bien, dice. No, yo no estaba escuchando bien, <coughs> se me oía muy cortado. Pac, pac, se veía que se cortaba y se cortaba. Saludos, Viri Arias, muchas gracias. Investigación Paranormal dice, excelente programa, nosotros te seguimos. Desde que eras el único canal paranormal que empezaba a hacer en vivos, ahora llamados podcast, tú fuiste nuestra inspiración para hacer exploraciones urbanas. Muchas gracias, investigación paranormal. Muchas, muchas gracias. Pues sí, ahorita ya, ya hay mucho, mucho material, mucha gente que está haciéndolo, pero sí la vimos un poquito difícil al principio porque, bueno, siempre nos, nos tildaban de, de profanos y de de profanadores más bien. De, de... Hubo muchas, muchas situaciones, pero mira, aquí seguimos después de tantos años. Muchas gracias y qué bueno que los inspiré a algo bueno. De verdad, eso está muy bonito. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de nos llamas? Hola, buenas tardes, Jocelyn de Aguascalientes. Jocelyn de Aguascalientes, Jocelyn, bienvenida. Ah. Cuéntanos tu historia. Gracias por llamar. Hola, mira, trataré de ser un poco, te voy a hablar de la casa de mi señora suegra. Ok, va a estar de terror esto entonces. Mira, lo que pasa, yo tengo 15 años con mi esposo, en un principio no a vivir a su casa. Se me hace que es se, una usted... casa muy grande. Ok. Entonces, pues yo estaba chica, yo tengo 19 años, entonces no tenía como que, no sentía tanto lo que actualmente siento. Esta casa me comentaba el padre de mi suegra que aún vivía que se aparecía una pacha. Un, era un fantasma, como quien dice. Una pacha fantasma. Yo la llegué a ver, uno, un fantasma, era una muchacha. Ah, una muchacha. Una, sí, 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 una niña de 12 y 15 años. Yo la llegué a ver una vez en la parte de abajo, afuera de mi cuarto, daba un patio. Ví, pasó hacia el último cuarto. Y yo pensaba que era mi cuñada. Como a los 30 minutos llega mi suegra que traía a mi cuñada. Me dijeron que todo el día estuvo sola en la casa. Entonces, pues en su momento hace mucho miedo. Pero después de que pasó, después de que me dijeron que no era mi cuñada, ese es un... o sea, lo han visto varias personas en esa casa. Es un fantasma. No me da miedo, o sea, como que... Yo diga es malo o, cosa, o te hace cosas malas, varias gente lo ha dicho, pero solamente pasa ella del baño a, por el patio hacia el último cuarto. Es todo lo que ella ha llegado a hacer. Esa es una. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, claro. Nada más que se escucha muy entrecortado, ah, okay. pero creo que ya se empezó a escuchar bien. Ah, ok. Bueno, esa es una de las. Bueno, más bien es un fantasma que está ahí en la casa de suegra. Ok. El otro fue un demonio. Bueno, yo siento que es un demonio. Tengo poco de su contenido, pero me ha aventado la mayoría de los capítulos. Entonces, en varias ocasiones que he estado, siento yo que lo que me ocurrió esa vez fue un demonio. Yo actualmente tengo 30 años. Cuando esto me pasó, yo tenía 21. Okay. En ese tiempo, yo tenía un niño de dos años. Vivíamos en un cuarto que está en el segundo... Yo me acuerdo, mi esposo es músico, entonces un fin de semana de tocada y yo normalmente me la pasaba sola con el niño. Estábamos viendo, era de tarde, ¿eh? o sea, no crees que era de madrugada, no. Era como las seis de la tarde. Nos la pasamos viendo Disney cuando mi niño se quedó dormidito. Yo me quedé realmente despierta. Estaba, Yo seguía viendo en el, en televisión Disney, o sea, era un, como que... No estaba viendo nada de terror, no me estaba sugestionando, o sea, para nada. Cuando, bueno, también debo decirte que en el tiempo yo tenía muchos problemas con mi esposo, como que estábamos viendo como que una situación complicada, y yo era culpa porque yo lo quería dejar. Yo él tenía una situación económica complicada, yo lo quería dejar porque yo sentía que no me ponía la suficiente atención, o sea, él todo el día, todo el día trabajaba. Entonces fue lo que. La crisis que estábamos viviendo. Cuando de repente, Omar, yo como que a sentir un olor muy desagradable en el mente y mucho frío, mucho, mucho frío. Yo volteo a ver a mí estaba completamente dormido. A los pies de mi cama estaba mi gato. Yo tenía una gatita como de unos cinco años que empezaba como a, como a atacar. No sé si en las ¿Qué que hacen los gatitos. Claro. Entonces yo me le quedé viendo, como que, 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 que está haciendo. Él tenía una perrita ahí a los pies de mi otra cama, porque está bonita, pero ella, sus orejitas eran hacia atrás. muy asustada. Cuando de repente siento que ah, brinca el pecho. Pero así fue como que me brinca. Yo tengo los ojos abiertos y lo veo de frente. Era como, como una niña, como. Parecida a la que se aparece, pero no, más chica. Okay. Más chica como... Ay, parecida a la del aro, algo así, pero como en cuatro patas. Okay. La tengo yo, de hecho, comienzo yo a llorar porque yo estaba muy asustada. Olía asqueroso. O sea, no te puedo describir, nunca en mi vida lo he olido. Yo la veía a los ojos, pero pues no tenía ojos. O sea, yo la veía como que a los ojos pero vean unas cuencas muy oscuras y ella empezó a reclamarme. O sea, ella yo sentía que me reclamaba, pero yo no entendía porque no hablaba español, lógicamente. No sé si era él, no sé qué lengua me hablaba, pero yo sentía que ella me estaba como un reclamo hacia mí. Yo empecé a llorar, a llorar. En ese tiempo yo me sabía el Salmo 91 de memoria como que empecé. A repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, pero ya no se quitaba, al contrario, burlaba. O sea, yo sentía que se reía. Cada que ella abría la boca, yo sentía como su baba, como que escurría como moco. No se sé si entienda. Y llegó un punto en el que yo creo que desmayé. Pero antes de eso, cuando yo la tengo aquí enfrente y su pura como baba, ella brinca hacia el techo y empieza a dar vueltas, 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 vueltas. Yo lo único que veía era su cabello, su cabello dando vueltas. Mi gata estaba, o sea, en una posición de ataque fea, y yo siento que después de eso me desmayé. Llega mi esposo, no sé a qué hora me despertó Omar, yo creo que eran como las dos de la mañana. Y no, de hecho ni me despertó mi esposo, me despertó mi niño, porque me, me hablaba el niño. Y me levanto yo, yo empecé a llorar en cuanto me despertó porque tenía mucho miedo, o sea, yo te sentía mucho, mucho miedo, empecé a llorar y la creía, o sea, yo dije, es un sueño, es un sueño, es un sueño, hasta que me levanto, siento todavía lo, el aroma en el ambiente, mi cara estaba como plebeciosa, pero no, Ay, ¿cómo te puedo explicar? O sea, no muy, como duro, como ya seco y el olor, era un olor asqueroso, hasta la fecha no sé qué era o sea me dio muchísimo miedo. Le platiqué a mi esposo, pero nada más a él porque, pues, por miedo a que dijeran que estoy loca. cristian claro. que es muy católica, pues fue a hacerme oración y mucho tipo de cosas. Y sentí que cansé un poco. Pero yo sentí que descansé totalmente y eso se fue cuando me cambié. ¿Te cambiaste de hogar? Sí, me cambié de casa y todo se acabó. Y hasta la fecha voy a la casa de mi suegra porque vivo muy cerca, y en cuanto entro a esa casa, siento mucho sueño, mucho cansancio, mucha pesadez, no, no, algo muy, muy pesado en ese ambiente. Pues muchas gracias por tu llamada, estuvo interesante y cómo esta entidad, pues, podías, o sea, se podía trepar a las paredes y al techo, y como quería, está de película. La verdad está cañón. Sí, no, sí, de hecho, pues sí, por eso era iba a contarla, dije, porque pues obviamente no me van a creer. Aquí pero sí. te lo juro que hasta la fecha le tengo muchísimo miedo y muchísimo respeto a ese cuarto donde me pasó y a esa casa. Te agradezco mucho, eh. Saluditos. Gracias por tu historia. Muy buena. Gracias. Híjole, es que si nos vamos a. Les, les quiero contar una historia. Está para están poniendo horarios de llamadas y de historias ¿va? Okay, en producción ok, bueno, esta este, este está muy buena ya la conté en algún momento pero en un programa de, de corrido había unos billares, esta historia la supo mucha gente porque dicen, yo no estuve, dicen que en el billar había mínimo 35 personas 33 personas esto sucedió en una colonia de la delegación Venustiano Carranza, no más allá de las 10.30, 10.15 de la noche. Estaba un muchachito que traía un triciclo que vendía pan. Entonces, una esquina antes de llegar a los billares, él dice que se paró como todas las noches en esa esquina. Y empezó a gritar, pan, pan, la gente ya sabía. Pero que esa, esa noche, en esa esquina, él vendía muy bien, porque salían, como que ya tenía su, su clientela de esa esquina, y vendía muy, muy bien. Entonces él, él empezó, pan, el pan, el pan, y no salió nadie. Entonces dijo, qué raro pues ni doña tal, pues hasta luego hasta por nombres, o de la casa tal, de la, de la otra casa, siempre, siempre salen y me compran todos los días. Si no sale ella, salen tres más, si no sale una de aquí, sale otra de este lado. Entonces, no, no salió nadie, fue desde allí, fue muy extraño, muy extraño. Entonces... Empezó a andar, se subió a su triciclo y empezó a andar hacia la esquina del billar. ¿Por qué nombro mucho el billar? Bueno, porque ahí pasa una parte muy importante. Se va y de repente escucha atrás una pies, como cuando vas corriendo descalzo. Entonces dijo: Ah, salió, mandaron un niño, mandaron a alguien por el pan. Entonces él frena este freno del, de los triciclos que es hacia atrás, frena, se baja y voltea hacia atrás a ver quién estaba corriendo hacia él para comprarle pan. No ve a nadie, pero ve abajo de los carros que están allí unos pies, dos, cuatro pies. Dice: Ah, están. Estos, estas personas este, se están escondiendo de mí. Pero están descalzas porque la luz de un, un faro muy fuerte que estaba allí le de, les dejaba ver. Entonces dijo: No, pues están jugando. Son niños que están jugando. A lo mejor ni me quieren hacer broma a mí. Están jugando. 10, 15 de la noche. Se quiere volver a subir y se escucha los pies hacia él y voltea. Y está una mujer al revés, como estas películas de terror, con las palmas de las manos al revés en el piso sus pies y sus palmas hacia él, imagínate la cara de al revés viéndolo y viendo hacia él. Y dice es este cuate que se quedó en shock porque en el estómago ella traía un bes un ¿cómo se llama esto para dormir este camisón? Abierto aquí entonces, como he, esta mujer estaba así, como contorsionista, le dejaba ver su estómago y su estómago, todas las vísceras estaban por fuera, como si alguien le hubiera abierto un harakiri, un, 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 así, abierto. Entonces este cuate dice que se sintió mal, mal, mal. Trató de empujar su carrito a lo que más pudo, lo dejó a media calle y se fue caminando porque él sabía que en esa esquina siempre había gente en el billar. Cerraban once y media, doce de la noche, quizás hasta más tarde. Entonces dicen ya esto lo, los que platican esta historia, que llegó este muchachito corriendo con ellos, apenas pudiendo gritar que se sentó en unos escalones que estaban allí en el billar, en la banqueta, y que les hablaba y que estaba llorando y que estaba inconsolable y que estaba aterrorizado y que le dijo, ¿qué te pasó? Y señalaba hacia su carrito. Y aquí viene la parte importante de esta historia porque cuando hay testigos es muy importante y esta historia nos la contaron. Esta historia salió hasta en, el, en un grupo de esa, de esa delegación. De esa colonia, <coughs> dicen lo asaltaron, sí, todos pensaron lo mismo, lo asaltaron, le quisieron hacer algo, le quisieron pegar o algo. Entonces, como había muchos, dos, tres, los más los más broncudos. A ver, vamos a ver, vamos. Entonces salen a la mitad de la calle, donde ven que dejó a 20, 30 metros, que dejó que ya no pudo av av aventar el carrito, ya no lo pudo empujar, que llegó ca caminando. Entonces asoman a la media calle y uno de ellos dice que sintió la mano del que estaba junto así, pero fuertísimo. Y cuando dijo, "¿Qué?" y, y temblando le dice, dice, "Y vimos los dos a la mujer que había visto el muchachito, pero nosotros pensábamos que iban a íbamos a ver a gente robándole el dinero del del carrito a este niño de los, de los panes. Y no. Ellos vieron a esa mujer cómo se fue hacia la vuelta, se perdió en, la, en otra esquina y se fue, pero estaba abierto, abierta, perdón. Dice, traía aquí colgando, me imagino, sus intestinos. Cuando ya pudo hablar fueron por su carrito, bien temerosos también los otros, porque ya habían visto, y acompáñenos por el carrito, y ahí van todos temerosos, como cinco o diez, regresan, le dan un bolillo, el clásico bolillo mexicano, a, a este muchachito, un muchacho, un muchacho chico, 18 años, 20 años, y empieza a platicar, y se quedan así los demás, no inventes, y los dos que estaban ahí, dice, nosotros lo vimos, quién sabe dónde salió, ¿Quién sabe? Jamás se ha vuelto a ver. Jamás han tenido... Ese muchacho sigue vendiendo pan en la colonia. De hecho, cuando a mí me lo... Esto, este relato me lo cuenta mi hija y cuando yo empecé a ver amigos que se juntaban mucho en ese billar, les di... Empecé a localizar a la gente y le digo, oye, ¿tú has escuchado esto? Sí, claro, pasó. Y he tenido ganas de localizar a ese muchachito para que nos lo cuente de viva voz. Pero... Esto ocurrió hace años ya. Hoy, hoy es un aurrera ese lugar, o un, este, aurrera creo es, o un, de esto otro o aurrera, no sé qué de los dos o sea. Pero eso le pasó a este muchachito. Entonces, en una calle común y corriente de una colonia de nivel medio bajo, no hay forma de que, que por ahí hubiera habido sectas o algo pues totalmente desprovisto de soledad, una colonia muy, muy concurrida, pero en ese momento vivió esta experiencia este muchachito. Espero les haya gustado, de verdad fue algo que a mí, a mí, yo, yo tengo ganas de ir a buscar, obviamente es muy difícil a lo mejor encontrarlo o algo, pero si lo pudiera hacer, estaría padrísimo. Dice Luna Blanca, Omar, ¿qué dices de los tatuajes que se ponen para protección y según... Te atraen daño. Escuché que hay una mariposa. Es un por, hasta una mariposa es un portal. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. La mariposa no es muy conveniente para las mujeres porque tomaron de moda que estas mujeres que se dedican a la vida galante la usan. Entonces se dice que puede haber por ahí alguna confusión y con esto de, de los ataques por por género. Pues puede ser que si tú traes unas maripositas y está una mujer o un hombre, porque hay de los dos, te pueda confundir quizá con alguna mujer de la vida galante porque utiliza mucho la mariposa como distintivo para ellas. Eso por el lado normal, natural. Por el lado paranormal, no es que te atraigan mal. Bueno, si tú te tatúas un tetragramatón con el pito hacia... Con el, con el pico. ¿En qué estoy pensando, por Dios? Por la vida adelante. Por la vida grande, ¿verdad? Si te tatúas una mariposa con el pie hacia abajo, ¿es que te gusta que te.? No, no es cierto. O te gusta darnos, Según cómo lo pongas. Ya son las horas. de... Ya no estoy acostumbrado. Tráeme la pinche botella. Ya vale más de esto. Ahora. Con el pico, un tetragramatón. <laughs> qué fuerte, qué impresión. ¿A poco no sabían que el, el tetragramatón traía uno? Con el pico para abajo. <laughs> es que es mariposo. Con eso para abajo. <laughs> Pero si el chorizo lo trae para arriba, <laughs> ya valió. Te va a ensartar. No manches, se me fue la onda. Ya estás cansado, dice. Sí está padrísimo todo, dice María Soto. Todo qué. Creo que me lo voy a tatuar, dice. <laughs> Gloria Delgado dice, el que en hambre tiene en pan, piensa, Gloria por Dios. Luna Blanca. <laughs> fue el Starbucks. Ok. Mientras traiga, dice. Bueno. <laughs> Es que no inventes. ¿Por qué dije esa estupidez? Pero bueno, eso lo editan, por favor. <laughs> ok, con esa clave no se nos va a olvidar. <laughs> Me pasó como al Maldonado, ¿no? Al amigo de mi tío del, de yoga, que estaba haciendo unos pilates, ¿no? Estaba haciendo yoga allí. Eh, vean ese video, está muy bueno. Busquen error de Maldonado yoga. Ok, entonces, si se... Tatúan el tetragramatón con el pico, con el pico para abajo, pues obviamente ustedes saben, saben perfectamente que son, es para traer lo malo. Entonces, lo limpies o no lo limpies, te va a traer malo. Pero si tú tienes el pico para arriba de ese tetragramatón, te va a traer cosas buenas. Así se usa ese tetragramatón. Así se usa. Realmente. Así se usa. Porque ese símbolo es un símbolo dual. Es un símbolo dual. Es como el dios Ometeotl, que es la dualidad. Ese símbolo es parecido a la representación que podría ser como un dios Ometeotl, que para arriba, bien para abajo mal. Pero si tú te pones un San Benito, pues va a estar tomando todo lo malo que que este, que te llegue y tienes que estarlo limpiando obviamente con su romerito, con agua bendita, estarlo lavando y todo, no solamente bañarte, también darle un tratamiento. Ah, caray, esto sí me interesa dice Jesús Moctezuma. Así se habla dice. Entonces se tiene que limpiarse, se tiene que limpiarse porque en este caso va a estar atrayendo y te va a estar cargando de energía, de energía negativa. ¿Sí me explicó? Dice, aquí hablan con Jacob Brinberg, Tobis, pues cuando andamos bien marihuano, sí. Diablo, señorita, dice Juan Carlos. José Rivas, muchas gracias. Gracias a todos por sus donaciones. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 35. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Ana Vargas. ¿Cómo están? Se limpia con el pico para abajo, para arriba o abajo. Si está para arriba, límpialo. <laughs> si está para abajo, lo limpias o no lo limpias, te va a traer todo lo malo porque así te lo hicieron mejor, cámbialo. Si les hicieron un tetra tetragramatón con la punta, le voy a llamar punta para allá, no. Con la punta, para arriba. A ver, vamos a poner un tetragramatón allí, lo pueden descargar tantito, por favor. Por la, para arriba y para abajo. Por favor. Y ahorita les mostramos de una vez. Uno con para arriba y para abajo. El que quieras. Mejor este, mira, acá colorcito y todo, acá segunda fila derecha. Ahí. Ese para que lo vean mejor. A ver si se alcanza a ver bien. Si no, uno más grande. Bueno, ese está perfecto. Es un tetragramatón. Ahí va vas a decir tetragramatón. Simbología. Ok. Y vamos a buscar uno con el, con el pico para abajo. No, tiene que haber un tetragramatón malo o negativo. Hice uno nada más, volteenlo, por favor, por favor. No está, fíjate, no lo ponen para abajo. Pero, o sea, para abajo es el malo. Ah, mira, ahí hay un tatuaje. Ah, no, pero está desnudo el chavo ese. Ahí sí vamos a, ahí sí va a valer. Ah, mira, acá está el del macho cabrío. Exactamente. Segunda fila, allí. Ese es, ese es perfecto, así lo, así lo tatúan. Exactamente, así lo tatúan. Ok, ahora sí, vámonos con imágenes, ahorita que carguen todo. Va a valer pico, dicen. Ajá. Ahí vamos a estar viendo el, de, el, el, el malo. Si tú tienes un tatuaje o un símbolo, una simbología, un llavero, un este, dije que tenga la punta para abajo, no lo utilices, no es de muerte, no es de nada, a menos que te lo hayan hecho con esa alevosía y esa ventaja de dañarte puede ser que sí te pase algo. Pero si tú traes pero si tú lo traes así única y exclusivamente que te lo cambien, porque ahí estás atrayendo todo lo malo. De esa forma, con ese con esa punta hacia abajo, aunque no traiga el macho cabrío con esa punta hacia abajo, lo que estás haciendo es que está activado negativamente. Entonces puede ser que te falte todo lana, problemas, divorcios, porque tú mismo tienes en tu cuerpo, tú mismo tienes en tu cuerpo mal, mal ubicado el tetragramatón. Ahí lo podemos ver. Hay unos que no traen macho cabrío, no importa. De todas maneras, estando al revés van a traer lo negativo. Se tiene que poner de esta manera, así. Hay algunos que no dicen tetragramatón, ahí lo dice, pero la mayoría no lo dice. Nada más es, es la pura convergencia de las, de las líneas, que pareciera una estrella de David, pero si se dan cuenta, no es una estrella de David. ¿Sí me explicó? Así se debe de tatuar, si se lo quieren tatuar. Un conocido se, la, se lo tatúa en la frente, wow. Está cañón. Está cañón. Entonces es como se, se utiliza. Así es como se utiliza exactamente. Santo Cristo Redentor, Omar, me asusté, Luz Elena, dice. Pero se asustan de la y se agarran de los. <laughs> Se asustan con la... Ah, no es cierto. Pero bueno, saludos desde Cancún. Saluditos, Scarlett. <laughs> Mi ex tiene uno, pero en moneda, dice. Sí, nada más, que no, que si sí, cuando estén haciendo alguna oración por él, pues que fíjense que esté hacia arriba el, la punta, porque si no, me asusta, pero me gusta, dice Hila. <laughs> Yo quiero uno así. Pasa las imágenes que mandamos por WhatsApp, Omar, para que nos digas. Es que son muchísimas, son muchísimas. Ahorita yo creo que si busco 30, 40, son poquitas. No, son muchísimas, no, no, no va a estar cañón. Muchísimas. Saludos, soy José, tuve un accidente, duré muerto más de cuatro minutos. Órale. Hola, Mar, hace un tiempo te escribí una pequeña historia. Sé que tienes mucho trabajo y qué bueno que trabajo hay. Muchas felicidades por tu podcast y bendiciones. Una pequeña historia. Ay, una pequeña historia. Está bien larga, si no, si sí la leía. A ver, vamos a ver mensajes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Omar? Mi nombre es Marta. Ah, no. Ya lo leí este. Fíjate, le tocó suerte que lo abrí dos veces. Buenas tardes, Omar. Felicidades por tus entrevistas. Soy Grisel Burgos. Vivo en Estados Unidos, en el estado de Cari Carolina del Norte. Y me gustaría hablar contigo y contarte el infierno que estamos viviendo por causa de brujerías. Un abrazo. A ver, súbele tantito el bono, más? Hola, Omar. Soy Laura Flores, vivo en Chicago y no. Ya, ya lo abrimos, eso. Yo dije, ese ya lo habíamos abierto, ¿te acuerdas? En un programa. Uf, aquí hay un montón de fotos y todo. Ah, son muchísimos. No, des, digo, estar, estaría para hola Omar, buenas tardes. Tengo mucho tiempo siguiéndote y ¿qué crees? Te tengo buenas noticias. Hay un lugar donde puedes explorar y vas a encontrar sí o sí fantasmas. Yo soy del estado de Tamaulipas. Así que cuando quieras estar para acá, te esperamos. Oye, por cierto, muchas gracias, Unicornio Negro. Muy bien. Estamos saliendo adelante muy fuerte, tenemos trabajo y nos regresó el dinero. Gracias por recomendárnoslos. No sé si te acuerdas, pero tú me diste el contacto directo antes de que lo antes de que lo empezaras. Me imagino que dijo anunciar o promocionar en, tu, <coughs> en tus redes. Muchas gracias por la ayuda. Oh, qué bueno que le sirvió. Hola Mar, ¿cómo estás? Saludos, eres el mejor. Ay, muchas gracias. Citlali, muchas gracias. Hola Mar, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Te puedo contar una historia? Ay, déjala así, cuéntenlas, cuéntenlas. Aquí hay otro. Dice, el origen de la adoración de Saturno se remonta al año 600 a.C. con las obras y días de Hesiodo, el poeta griego, donde se analizan las diversas edades del hombre. Una de las edades se conoce como la edad de oro, por supuesto. La edad de oro se referenció a varias culturas antiguas prominentes, similar a como las culturas adoptarían a los dioses del oro y les cambiarían de nombre. Los antiguos romanos adoraban al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y el tiempo, y su reinado era conocido como el tiempo de la edad de oro, de paz y armonía. El dios griego, que era el mismo que Saturno, era Cronos. ¡Ay, Cronos! Y el más joven de los titanes, el dios <coughs> Baal o Moloch, era el mismo dios y devoraba a los niños similar a Cronos que comían niños, exactamente. Saturno es a menudo representado como Baphomet y asociado con Satanás como un devorador de niños también. Algunos teóricos afirman que la fruta del árbol del conocimiento era en realidad una referencia a los bebés que se comían. Hay una creencia no bíblica. De que Caín re realmente no mató, sino comió a Abel, esa sí la conozco, está en los libros apócrifos. Y que es donde la derivación de la palabra caníbal viene exactamente, caníbal Caín. Este concepto de Satanás, Saturno, devorando a los niños, se ve en muchas obras de artes clásicas con, con una cabra de cuernos diabólica. Atentamente, o flores. Qué buena información, muchas gracias. ¿eh? Exactamente. Yo tenía entendido también que la etimología, bueno, hay diferentes tipos de, de, este, de descripciones de la historia, pero una de ellas sí dice que caníbal viene de Caín a la hora que devora Abel. Eso sí, Roxana Álvarez, muchas gracias por tu donación. Muchísimas gracias. Aquí podemos hablar de muchos eh, temas muy interesantes, muchos temas de verdad muy, muy interesantes. Muy interesantes. Saludos desde Zapopan, también está por aquí presente Zapopan. Yo tengo un dije de tetragramatón, lo ocupo como amuleto de protección. ¿Qué pasa si se pone negro? Límpialo, está atrayendo y a veces también es del metal. No creas que todo es espiritual. Hola, disculpe, yo quiero saber algo de mi vida y me dijeron que usted me lo puede decir. No, no. Soy youtuber no vidente, no sé, o no sé, o adivino, no sé. Es que todos los días me llegan muchísimos, muchísimos mensajes así. Omar, por, fa por favor, quiero una limpia contigo. Y pues solo que sea contrapeador y escoba, ¿por qué? De otra forma, no, no sabría cómo. Ok, vamos a llamadas. Ahí están los números en pantalla. Saludos desde Tijuana, muchas bendiciones para ti y tu familia, Omar. Muchas felicidades por tu podcast. Muchas gracias, Sofía. Señor Omar, quiero que nos hable del conocimiento respecto a los libros apócrifos, por favor. Alarios. Al Ahorita hablamos algo si quieren de eso. Está es muy extenso, muy extenso, pero sí, sí está, está padrísimo. Uno de ellos no son apócrifos, son ocultos. Es que vamos a hablarle las cosas como son. Son cosas que no le conviene que se sepa a las religiones, no solamente a la católica, a todas, hasta los Krishna y todos. Uno de estos libros, de los más famosos libros apócrifos, sánscritos o escrituras prohibidas u ocultas o perdidas, es el sánscrito de María Magdalena. La liturgia, liturgia de María Magdalena habla de una relación directa con Jesús. Ese sería uno de los más que más escosor podrían crear. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que Jesús no tuvo descendencia. Ese sería uno de los más fuertes. Otro sería eh, que no fue un ángel que engendró a María, <coughs> que fue uno de los pues. Amigos, se podría decir, de la familia. O sea que María no era una mujer fiel. Entonces, imagínate, le llegas a un católico y le dices, oye, que la mamacita de tu, la mamacita, que la mamá de tu Dios era infiel, va a decir, ay, este o sea, este está loco, es blasfemo, hereje. ¿Por qué? Porque no, no aceptan ellos. No aceptan ellos la... Pues que a lo mejor la historia no es como la pintaron y hay muchos vestigios y hay muchos libros que están ya diciendo lo contrario, que, que no es así como ocurrieron las cosas. Hola, hola. Sí, regresé. A ver, díganme si regresé o no regresé. Ya ves. Por eso no quiero hablar luego de estos temas porque nos, nos dan en la torre. Omar, por favor, ¿nos puede decir cómo protegernos al día del eclipse? Mañana a las nueve de la mañana, mañana a las nueve de la mañana, este, vamos a tener. Un video en estas plataformas donde están ustedes viendo el video. Se nos fue el internet, se nos cortó la transmisión, pero bueno, ya estamos de regreso un ratito más. Está muy baja la señal, me está ahí parpadeando todos los poquitos, los entonces muy probablemente vamos a tener que cortar. No sé si vaya a aguantar la señal, se ve mal, no sé cómo se, se escuche, pero si veo que empieza otra vez a fallar, bueno, pues vamos a tener que cortar. Tenemos cinco horas y media. Bueno, ya no hay ni interrumpidas. Se ve muy bien, yo la veo, ya lo veo. Ok. Este... Me salí, regresé, dice. Ok, se escucha bien, ya te hackearon. Manda saludos a mis hijos y mi sobrino, que estamos muy atentos, Mirna. Saluditos. Pues muchas gracias a todos los que siguen aquí. Desgraciadamente, bueno, no pudimos hacer otra cosa. Tratamos de regresar lo más pronto que pudimos, pero fue muy difícil. Ok, ahí están los números en pantalla para recibir llamadas. Ya estamos recibiendo llamadas de nuevo. Ahí está para recibir llamadas, ya está listo. Ok. Ahí está. ¿Qué más? Se ve mejor la imagen, dice. Escucha y se ve bien, gracias. Bueno, saben que vamos a hacer algo en lo que recibimos llamadas, este, en lo que empiezan a llegar para que no se pierdan de nada los que van a llegar de nuevo, que les va a marcar que ya estamos otra vez. Van a escuchar saludos y lectura de comentarios de Magda. ¿Va? ¿Qué les parece? Entonces ahí ponemos una imagen y van a estar escuchando ahorita unos un minuto, minuto y medio, dos minutos en lo que regresa toda la gente porque sí se fueron bastantes. Con este corte estuvimos fuera del aire varios minutos. Entonces, este va a mandar unos saludos, Magda. Sirve que descanse ahorita tantito, ahorita hasta me estresé porque quería que se conectaran rápido el internet del otro, pero bueno, no no fue posible. Ahí está, vamos a saludos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por seguir con nosotros. Y también muchas gracias a todos ustedes porque ya llegamos a los 500 mil seguidores, gracias a ustedes. Vamos a leer comentarios y mandar saluditos a Violeta Mafra, Patito de Parra. Rubén Toledo dice: Muchas felicidades por tu programa, Omar. Tus videos siempre son muy interesantes. Sages Lores, saludos. Nayeli Ángel, ¿ya acabó el maratón? No, todavía seguimos aquí, ya llevamos más de cinco horas al aire. Rey Torrijos, ¿ya estás de regreso? Alien dice, listo. Luz de Luna, los fieles, aquí estamos y estaremos, muchas gracias. Wendy, hola Magda, hola, hola. Valiet Rodríguez dice, hola Liliana Evangelista, muchísimas gracias por tu súper etiqueta en donación. Laura C., saludos Magda y bendiciones, Luna Blanca, hola Magda, Faustino Martínez, saludos desde San Juan del Río, Querétaro, uh, Angel Ne, saludos desde Los Ángeles, California, Olivia Rodríguez, saludos señora. saludos, Maggie García, saludos Magda, Oliva Cabello, dice hola, Rosy Map, hola Magda, Hilda Gámez, qué bonito escucharla Magda, muchísimas gracias. Malu Chávez, saludos Magda. Maricar, buenas noches Magda Escalona. Magda Bravo, saludotes. Liliana Paredes dice buenas noches. Nidia Morquecho, saludos desde Monterrey. Magda Norma, hola Magda, saludis. Eleane Garamendi, saludos, saludos. Ella nos está diciendo que el 5 de marzo ya cumplió muchos años de estar aquí de seguidora fiel con nosotros. Muchísimas gracias. Lupe Sánchez, si está de nuevo Mar. Estamos escuchando. Gracias. Saludos. Mónica Puga. Saludos. y Ivet. Saludos. Magda. Gio. Hola Magda. Soy nueva. Saludos desde Chile. Saludos. Bienvenida. Janet. Saludos desde Ciudad Juárez. Sáez Lores. Saludos. Magdita. Víctor Alonso. Dice. Uy. <laughs> saludos. Nanki. Saludos. Qué bueno que ya de regre... ¿Cómo? Que ya regresó el internet. Perdón. Dalia, manda un saludo a Arizona. Saludos hasta Arizona, claro que sí. Pamela, hola, Faustino Martínez, ¿cómo influye el eclipse días antes de que sea? El día de mañana, domingo a las 9 de la mañana, les vamos a subir un video con muchas recomendaciones y una protección para todos ustedes muy especial. Así es que no se la pierdan. Mañana a las 9 de la mañana, aquí por YouTube y Facebook. Uh, Mándale un saludo a mi, mala, mi mamá Pilar Soto. Saludos, señora Pilar Soto. Le mandamos un abrazo y la seguidora número uno, claro que sí. Un abrazote. Sol Villarruel, saludos desde Veracruz. Un abrazo lindo programa. Vicky Morones, señora Magda, saludos. Cecilia, saludos, Magda. Lourdes, Elena, excelente programa. Saludos desde Antigua Guatemala. Liliana Paredes, saludos desde Tijuana. Marta manda unos stickers. Saludos, Brenda Andrade. Saludos, Ali Romano. Saludos, Magda. Lilus Álvarez. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Soy nueva seguidora. Bienvenida a la familia sin miedo. Yazareli Rodríguez. Hola, Magda. Saludos, un abrazo y las mejores vibras para ustedes. Muchas gracias. También todas nuestras mejores vibras para todos ustedes. Ellen, saludos, Magda, desde Querétaro. Sandra Fuentes, seguimos con cinco horas más. <laughs> Briseida, hola Magda, por favor, me manda saludos hasta Guadalajara. Claro que sí, saludos hasta Guadalajara para Briseida. Ana Arenas dice: Hola, Leti Tavares, saludos desde Arandas. Olivia Rodríguez, hola Magda, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Marisol, saludos, Gloria Esquivel, saludos. Patipa Mí, saludotes. Hilda Gámez, sí, muchas felicidades por esos 500 mil. Muchas gracias. Areli Monter desde Hidalgo Tenango de Doria, saludotes. Mariana Ramírez, hola Magda, saludos y bendiciones. Saludotes Mariana, bendiciones también para ti. Roberto Ramos, saludos desde California, bendiciones. Claudia Salas, hola Magda, saludos. Rosa Contreras, felicidades Magda y Omar, muchísimas gracias. Baby Yoda, te queremos Magda, te queremos. Muchísimas gracias, un abrazote. Irma Mendoza, saludos Mar Mendoza. Hola, hola Magda, gusto saludarte. Patricia Alonso, hola Magda, buenas noches, saludos. Bella Luna Magda, a gusto escucharte, bendiciones a toda la familia sin miedo, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para ti también. Uh, Ona a Animar, saludos desde Ecuador, porfa, sigue hablando. De la información oculta, le dice a Omar. Sandy García, me encanta tu programa. Saludos desde Cihuatlán, Jalisco. Bendiciones. Raque Vega, saludos, Magda. Gran programa, Omar. Juliana dice: Listo. Rox, muchos saludos. Jocelyn, 535. Ya llevamos 535. Mariceli Medina, hola. Saludos desde Xochimilco. Alejandra, Rey Torrijos, dice: Ya se fue otra vez. No, aquí seguimos. ¿A poco ya no me oigo? ¿No? Sí estoy. Lina Rodríguez, saludos Magda, felicitaciones, los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho. Lina Hermosa, saludos a tus gatitos, en especial a Salem. Eli, Eric Cayetano, saludos desde Las Brujas, Natalie. Emma Ortiz, saludos Magda. Jan saludos Magda. Silvia Jorquera, saludos desde Miami. María Cristina, Oli Magda. Estrella Quiñones, saludos desde San Luis, Río Colorado, Sonora. Arriba, dejé un testimonio. Uh, te invito a que nos llamen mejor porque si escribes son tantos comentarios que se nos pierden. Una disculpa, te invitamos ahorita a que aparezca el número en pantalla. Mejor nos llames y nos cuentes tu historia. Olivia Cabello, saludos a la familia Martínez Cabello. Claro que sí, saludos a la familia Martínez Cabello. Casilda Vázquez, Luna Blanca, aquí seguimos. Valiet Rodríguez, saludos y bendiciones. Tania Peinado, hola desde Laredo, Texas. María de los Ángeles, hola Magda. Cecilia Cifuentes, saludos Magda. Astarot, yo lo sigo desde hace más de cinco años, felicidades, muchísimas gracias. Y pues también felicidades a ustedes, porque gracias a ustedes llegamos a 500 mil seguidores y la verdad estamos muy contentos de que esto haya pasado. Gracias a ustedes. Sagues Lore, saludos Magda, Priscila, qué lindo escucharte desde India, los escucho siempre. Saludos Priscila, de Manuel R, saludos desde Tuxtepec, ¿cómo? Tuxtepec, Oaxaca, perdón, <laughs> se me trabó la lengua. Puedes saludar a mi hija Milena, estamos desde el inicio del maratón, claro que sí, saludos Milena, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Lupita Márquez, saludos Magda desde Michoacán, Víctor Alonso desde Celaya, Guanajuato, desde la colonia Los Olivos. Angie Sol, con gusto la saludo, señora Magda, un saludote para ti. Pau Moreno, Supermaratón. Maratón, Eric Cayetano, saludos para el muñeco fan número uno y felicitaciones. Araceli Ortiz, saludos Magda. Lujavi, hola Magda, Leti, Candy, qué chula de programa, BM, saludos desde Murrieta, California, Gino, Navarrete, saludos desde Chile, Marta, desde Morelia, David López, desde Michoacán, Tere Vivanco, desde Oaxaca, producción, ya se me durmió, ya no me subió los comentarios, ya despertó producción, <laughs> Livia Rodríguez, saludos mi estimada Magda, Valencia, un besote Livia Contreras. Te mando un gran abrazo. Rosa Barrera, Omar, gracias por este gran podcast. Muchas gracias a ti. Marcela, saludos hasta Uruguay. Nayeli Ángel, Magda, se extrañan tus videos cantando. Próximamente ya voy a volver. También voy a volver con los horóscopos próximamente. Montserrat, señora Magda. Luz Ochoa, saludos. Itzel, saludos desde Escondido, California. Verónica Castro, hola Magda, saludos y bendiciones para ti, a Omar y a todo su equipo. Martín Brambila, hola, hola Martín, un saludo amigo, un abrazo. Nesli, saludos, Magda, feliz noche. Mario Ayala, hola, saludos desde Hermosillo. Maru Álvarez, desde Ciudad de México. Aracheli Jiménez, que siga el maratón. Claro que sí, que siga. Gracias a todos ustedes. Pues los invito a compartir. Ahorita aprovechen que está esta pausa y compartan, compartan para que siga y suba el número de los que nos están mirando para que dure más este maratón. Mario Ayala, saludos. Uh, Ramón Orozco desde Nayarit, Connie Reina desde Monterrey. Berta Velasco, también desde Monterrey. Uh, Javier Alam, hola, no sé qué pasó, pero me aparece como si me hubieran bloqueado de la página y no sé por qué. Uh, no lo creo porque estás escribiendo. María Correa, hola, Omar, y a todo el equipo de Sin Medios, sin medios, ¿eh? <laughs> sin miedo, saludos. Señora Breton, saludos, fui y vine del Salón de Belleza. Cené y ahora lavo ropa, bien entretenida con la transmisión. Muy bien, después de ponerte bella, pues ni modo, a trabajar en casita. Karina Carranza desde Mérida, Yucatán, Baik desde Dallas, Adela, Zacatecas, Luz, Yautepec, Irene desde La Paz, Vero Padrón, dice: Los felicito por excelente maratón. Muchas gracias, Lupita Ramírez, hola Magda. Yo los estoy viendo por la televisión. Muchas gracias. Patricia Alonso, hola Magda. Mónica Puga, saludos desde Coahuila. Isa, saludos desde Chiapas. Imelda, desde. No nos dice de dónde. Saludos, Magda. Marcela dice: Genia, Magda. Un abrazo. Ángela Riverón. Hola, hola. Saludos, Magda y Omar, desde Sonora. Maricela, desde Xochimilco. Uh, Guadalupe, desde Michoacán. Nayelis, desde Colombia. Francis, de Coahuila. Vivo por donde fue el trenazo y aquí se ven muchas cosas paranormales. Pamela, saludos hasta California. Ana Verónica, saludos a Chihuahua. Astarot, felicidades. Yo lo sigo desde hace más de cinco años. Muchas gracias. María Servín, saludos desde Texas. Vallesaurio, felicidades, gracias. Muy buen programa. Dios los bendiga mucho desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Un abrazo hasta allá para ti, Vallesaurio. Marta, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Claudia, Tucson. Camila Oshia, hola Magda, mi hija y yo llevamos desde que inició el programa, a veces en su cuenta o en la mía, cuando nos marcan. Saludos, muchísimas gracias, gracias. Josefina, saludos. Luz Ochoa desde Las Vegas, Elvira desde Biloxi, siempre los veo. Emma Ortiz, saludos Magda y muchas bendiciones. Gio Navarrete desde Chile, Terry de Salamanca. Claudia Flores, saludos Magda. Eli Sandoval, desde Pon San Pancho, Aguascalientes. Mari, saludos. Uh, Sagues dice: Muchas, muchas gracias, Magda. Te queremos desde New York. Saludos. Uh, Gloria Esquivel, hola, Magda. Lina. Saludos Magda, felicitaciones, los quiero mucho. Ya te había dicho Lina, no seas barbera. No, no es cierto. <laughs> un abrazo Lina, también te queremos. Grace, saludos Magda. Les puedo dejar mi anécdota por WhatsApp para que pueda ser contada. Se cortó la llamada de hace un rato. Claro que sí, también puedes mandarla en audio y podemos poner el audio. Rosy Rivera, si necesitas un break, Omar, ya son muchas horas sentado ahí en la pantalla. No se preocupen, ya le compré un marcador. <laughs> Porque ya lleva mucho tiempo sentado. María Lejos, saludos desde Disney. Mireya, yo no veo ni escucho nada. ¿Y por qué escribes si no ves ni escuchas nada? <laughs> Sandy García, desde Cihuatlán, Jalisco. Santi Valencia, un saludito, un abrazo. Wendy Magda, cuéntenos una historia. Rosy Magallón, saludos, Magda, desde Colima. Nanky, saludos Magda. Tú nos deberías platicar tus experiencias paranormales. Próximamente sí tengo muchísimas y pues ya ya las ando guardando. Pues tengo muchas de todas esas experiencias que viví mientras esperaba a Omar en el carro. Ustedes saben que él se metía a explorar y yo me quedaba fuera del carro solita y pues fueron muchas. Afuera de los panteones vi pues muchas cosas, muchos niños que me decían mamá y muchas más y Solo Vino que también me alertaba me cuidaba ustedes lo conocieron a Solo Vino que es un demonio que se quedó en el carro y ustedes los seguidores lo llamaron Solovino Vino porque así fue Solo Vino empezó primero como un viejito y ya después fue transformando su cara hasta llegar a ser un demonio Uh, dice Nena Ceballos, Magda, eres muy valiente y en tu casa nunca les ha pasado nada. Nos han ocurrido muchísimas cosas en todas las casas que hemos estado, porque ustedes saben que hemos cambiado muchas veces de, de casa y pues cada casa tiene su anécdota. Por ejemplo, aquí en el foro, pues la niña, el niño que también anda por ahí, que subimos una evidencia de cuando fue la alerta sísmica, que cerró la puerta. También, pues en, aquí en el departamento se escuchan muchas voces, como que jalan cosas. Hay muchos orbs de todos tamaños. Han abierto las puertas y cosas así. Igual en la casa también se escuchan muchos ruidos. Um, ¿Con quién me quedé? Lilia Alemán. Magda, gracias por aguantarnos a toda la comunidad sin miedo. No, cuál aguantarlos. Este, de verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes por su apoyo. Somos una gran familia sin miedo. Ya tenemos casi nueve años con la página, con el canal, y estamos muy, muy contentos y muy felices que a todos ustedes les guste el contenido. Y pues también, como hemos recibido mensajes de todos ustedes agradeciendo, porque ahora sí que dicen, es que por fin alguien me cree, por fin alguien está viviendo lo mismo que yo. Porque nos hacían este, pasar por locos y así comentan y pues es la realidad porque este círculo de lo paranormal pues estaba muy cerrado a nadie les creían nadie les hacían caso los tiraban de a locos y pues ahorita somos una gran comunidad y pues todos nos comprendemos nos entendemos porque hemos vivido las mismas cosas. Eh, Noemí, saludos de San Luis Potosí, creo que ya la había leído, Dalia desde Arizona, Sujeida Hermosillo Sonora, Yazareli, Magda un abrazo, los mejores vibras desde Mérida, Huera Abarca, saludos Magda, Ramón Orozco desde Nayarit, ah, María saludos, Cristina desde Los Ángeles, Irene saludos Magda, Maricruz desde Puebla, Cholula. Estrella saludos, Cancu saludos, Nadia saludos, Elena Rodríguez, saludos desde Querétaro. Tenía muchas ganas de contar mi historia, pero no pude comunicarme dos años al pendiente de sus videos. Muchísimas gracias. Elena, también te invito que ahorita que aparezca el número en pantalla, puedes mandar tu audio y con gusto lo ponemos. Lulu Flores, saludos. Magda desde Guadalupe, Nuevo León. Gatita, muchísimas gracias, gracias. Prisaida, qué bonita voz tienes, Magda, muchas gracias. Alien, cuando vengan a Tijuana estaría súper ir a explorar. Felicidades, Omar y al crew. Muchísimas gracias, Alien. Vamos a andar en Tijuana, me parece que en septiembre, porque tenemos que ir a hacer unas cosillas por allá. Martín, saludos, Magda, tía y a Omar, presente desde Rosario, Argentina. Gloria Esquivel, saludos. Karina, saludos desde Uruguay. Uh, Glinks. Glinkskaya, gracias por la transmisión maratónica, los queremos mucho, Magda y Omar, te vemos desde Nicolás Romero, Estado de México, qué bueno que ya están de regreso, saludos. Sonia Hilda Mar Mendoza desde Tecámac, Patricia, buenas noches, Cristian Miranda, hola Magda y Omar desde Texcoco, Montserrat, hola, yo quiero un saludo, saludos, Montserrat, Zárate. Janet Ortega, saludos Magda, desde Ciudad Obregón, Sonora, los sigo desde que andaban en sus exploraciones. Muchísimas gracias, Lena Atilano. Hola, desde San Antonio de la Garza, Jalisco, Connie Reina, saludos, yo y mi hija les estamos escuchando desde Monterrey, muchas gracias. Areli, desde Hidalgo, Tenango de Noria, de Doria, perdón. Bueno, pues este bloque de saludos llegó a su fin, ya está por aquí el señor Omar Cruz. Y volvemos. Bye. Estamos aquí de nuevo. Descansé un ratito, me puse a caminar un poquito. Ya son bastantes horas. Estamos ya cinco horas, creo. Cinco horas ya ininterrumpidas, pero seis horas. Seis horas ya casi. Vamos con llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, Le bajamos ahí donde me estás escuchando, amigo. ¿Cómo estás? La tele o el iPad o... Bueno, si sí, le podemos bajar donde me estás escuchando, amigo, en donde me escuchas, en la tele o donde me escuches, para que podamos hablar por teléfono. Si sí, estamos eh, sin, sin televisión ni nada, qué raro se escuchaba mi voz. ¿Cómo te ah, llamas? Es que estaba en el otro. No, yo soy María Eugenia Aguilera. Ah, perdón, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Yo soy de Ciudad de México, pero ahorita ya estoy radicando aquí en Oaxaca. ¿En Oaxaca o Cuernavaca? No. Ah, ¿saben qué? A ver, súbanle en volumen. Se me hace que está mal la señal del celular. ¿eh? A ver, súbanle. ¿Escuchan eso? Está mal. Por eso no, no son las llamadas las que están entrando mal. Permítanme tantito. Voy a tener que... Oh, a ver. Yo creo que lo vas a apagar y lo prendes y lo vuelves a conectar, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Ok. Y lo vuelvo a conectar. Para que entren bien las llamadas de ustedes. Vago uh -huh. Espíritu dice, qué bueno que no fuimos a la birria. <risa> <risa> no, hombre, es que este es un, un rato que llevamos, pero estuvo muy bueno. ¿eh? La, la verdad, está muy bueno. Y todavía nos falta, yo creo que le vamos a dar una hora más. No sé si, si ustedes aguanten, si ustedes quieran, le damos una hora más. Son para completar las siete horas aproximadamente. Vamos a regresar con las, con las llamadas. Nada más aguantenme tantito que vuelva a abrir este celular. Va, muchas gracias a todos los que están llegando, ¿eh? están llegando otra vez, mira. Es que sí, esa nos, nos quitó mucha audiencia el, ¿cómo se llama? La pausa que hicimos. Una hora más. Ok, miren, ya vamos a conectar este celular. Permítanme tantito. Ya, ¿verdad? Ahí están los números en pantalla, una, disculpa. Y... Se le ha debe haber cortado a este amigo, amiga, perdón, porque estaba mal nuestra configuración muy seguramente, porque se escuchó igual que en las otras llamadas. ¿Me puedes llamar para desbloquearlo? Se me hace que, que entró desbloqueado. Ah, no, mira, ya tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Omar, otra vez yo. ¡Uy, qué suerte! Me hace un momento. Sí, sí, claro, claro, qué suerte. Ahora sí nombre y de dónde nos hablas, perdón, porque no te escuchaba bien. Yo soy Maru Aguilera y te estoy hablando de Cuernavaca. De Cuernavaca, Maru Aguilera. Bienvenida. Cuéntanos tu historia, adelante. Gracias. Mira, este, te voy a comentar. Yo eh, me estuve bueno, me jubilé hace cinco años de una institución de gobierno. Okay. Eh, en esa institución yo comencé en el año de 1990, imagínate. Uh -huh. Bueno. Le subimos todo, por favor. Eh, yo trabajaba ahí en Gustavo, hace estado en de México. Después nos cambiaron a un edificio ahí en el Río Mississippi. ¿sí? Y ahí en Río Mississippi, en el estacionamiento del edificio, eh, comenzó a verse una niña... Pues, que jugaba con una pelota. Vamos, va. Entonces nosotros pensábamos que era pues igual la niña de alguien. Claro. Pero esto nada más lo veíamos, por ejemplo, los sábados. Nosotros trabajábamos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Pero como tenemos excesísimo de trabajo toda la vida, íbamos a trabajar a veces los sábados y a veces hasta los domingos. No todo el personal. Pero pues los mataditos y íbamos a trabajar los fines de semana. Y era cuando las veíamos. Muchas veces pensamos que era alguna hija de, de las personas del de, de departamento de, de aseo, ¿no? Uh -huh. Del departamento de inteligencia. Bueno. Pero resulta ser de que no, porque ellas tenían prohibido llevar a sus hijos. Y cada año, uh -huh. este tribunal, este, bueno, esta institución cambiaba de empresas de aseo. Pero esta niña que se veía, ¿sí? se empezó a ver muy constantemente en el estacionamiento. Después nos cambian a Insurgente Sur. Uh -huh. ¿sí? Ahí en Insurgente Sur es un edificio inteligente y tiene ocho pisos de estacionamiento hacia abajo. ¿va? Pues ahí estaba también la niña de la pelota. Era una niña que traía un vestidito blanco con calcetitas azules y zapatitos blancos. Tú la veías, venía jugando una pelota. Pero esa niña, Omar, no era de nadie. Cuando llegamos a ir a trabajar los sábados, mira, Omar, te lo prometo, de las impresoras poníamos eh, las, los paquetes de hoja, ¿sí? los paquetes de hoja junto a la impresora, y mira, te lo juro, salían volando los paquetes de hojas. Ya bueno, ya abierto el paquete, pero salían volando de la actuaría, bueno, de otra oficina. Por ejemplo, las sillas, aunque estaba cerrada la puerta porque con llave y todo tenemos que dejar cerrado, uh -huh. las, tú veías cómo se movían las sillas, con rueditas, las sillas giratorias. O sea, no te puedes imaginar que en una oficina donde trabajan normalmente 45 personas, habíamos cuatro o cinco personas, pero mira, te juro que teníamos los hasta arriba. Alguien dijo, hay que traerle dulces. No. Yo empecé a llevar dulces y se los ponía en un platito junto a mi computadora. ¿sí? Y a mí nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Pero muchos compañeros o les tiraban el café el café, Omar, el café que estaba, digamos, a la mitad, ¿sí? O salen volando las hojas, o, sea, o movían jugaba, las tullas. ¿Jugaba? Jugaba, pero conmigo nunca jugó o nunca se manchó, porque yo, por ejemplo, todos los lunes, todos los lunes, le llevaba un, uno, dos, tres dulcecitos. Uh -huh. uh -huh. Me jubilé hace cinco años y la niña. Sigue en el estacionamiento. Te estoy diciendo que la primera vez que nosotros lo vimos fue como en 1990 y tantos. O sea, duró años Estamos allí. en. Sí, yo me jubilé, jubilé en 2019, Omar. Y la niña sigue en el estacionamiento. Nos fuimos de Mississippi, de río Mississippi ahí por la Diana Cazadora, mm. hasta Insurgente Sur, allá como para el Estadio Azul. Y la niña sigue del mismo tamaño, sigue la pelota y sigue jugando en los estacionamientos. No inventes, ¿no era la Torre Diana de pura casualidad? La Torre Diana, no. Okay, ayer. Estuvo... Ahí es donde estaba la Diana cazadora, en la en la glorieta de la Diana cazadora. Ayer estuve en la Torre Diana. Ayer estuve allí. No, pero no, no era un era un ahorita es ahorita bajando por el circuito interior en el Cholo Campo tú puedes ver un edificio negro. De 11 pisos, ese era, ahorita ya no es, ya no hay nada ahí, está vacío, pero pintado en leche. Y fíjate que cuando en ese edificio de Mississippi, después de que empezamos a ver a la niña, una vez eh, arreglando, dándole mantenimiento a los um, elevadores, hubo un accidente muy feo, muy feo porque un señor de los que le estaba dando mantenimiento, quedó atorado. Oh, qué feo. El, le cayó un, un elevador encima. Omar, salió esa noticia en el periódico. Y de verdad que pasaron cosas muy extrañas. Yo no se lo atribuyo a la niña, porque no se lo atribuyo, pero pasaron cosas fuertes, feas. Y esta muchachita, ¿qué te gusta? ¿Cuatro años, cinco años? han pasado te digo, yo ya me jubilé hace cinco y esa niña sigue jugando en los estacionamientos no muchos muchos años es que toda la vida allí tú qué dirías mira porque yo siempre he tenido la idea de que hay de las dos puede ser un demonio o puede ser realmente una niña que se quedó se llama anomalía es cuando esta niña pues no no pudo trascender a pesar de ser niña no pudo trascender y ocurre que se queda. Entonces, ¿tú qué, ¿tú qué dirías con tantos años de experiencia en ver a una niña fantasma? ¿Para ti era niña o para ti era un demonio? No, para mí era una niña. Claro. Para mí realmente, te voy a decir por qué. Porque cuando tú la veías, no, la, no te daba miedo, no te inspiraba miedo yo la verdad si sí, te reconozco, que yo nunca me atreví, oye amiguita ven vamos a jugar, no, yo no me atrevía tanto. Pero ya cuando sabíamos que estaba en las oficinas, porque tenemos que los estacionamientos son subterráneos, y sabíamos que estaba ahí, pero ya cuando supimos que ya estaba en los pisos, uh -huh. ya este pues así ya así como que ya a, a darle gente. Y no se aparecía todos los días. Eran los fines de semana cuando había muy poco personal. Y no solo yo lo vi, lo vieron de muchos de, de muchos pisos, la vieron. Pero yo no me atreví a hablarle, únicamente le llevaba yo a Y la chiquilla era feliz. Porque no, no, a mí no me asustaba. Creo que a nadie nos asustaba, pero nadie se atrevía a hablar. Oh. A lo mejor se nos espantábamos, ¿verdad? Y decíamos que no. Pero eran cosas bien, bien raras. Y la niña sigue allí y han pasado, te estoy hablando más de como veintitantos años de del 94 del 94 al 2024 la niña sigue y sigue siendo una niña como de cuatro años como mucho. treinta años muchas gracias tu sí. relato está muy bueno eh cuídate mucho me, me da mucho gusto saludarte y, y de verdad ojalá que que alguien que trabajó en ese en ese lugar puede verificar lo que estoy diciendo. Estaría padrísimo, ¿no? Que ahorita, oye, yo trabajé allí, yo, o sea, eso, y puede pasar, eh, no está viendo tanta gente. Bueno, a, ahorita este, este video se queda y muy probablemente va a seguir comentando y van a seguir comentando y comentando. Entonces, muy probable es que alguien diga, sabes qué? yo estuve en ese lugar. Esperemos que sí. Ahí decretamos que va a haber algunos comentarios que conozcan a esta niña. Muchas gracias, cuídate mucho. Saludos. Es un placer. Cuídate mucho, muchas gracias por todo. Bye bye. Hasta luego, muchas gracias. ¿Quién tenemos ahí arribita? Nos tenemos una donación, ¿no? A ver, ¿cuáles faltan? José Rivas dice: Estoy a Carcajadas, Luna Blanca. Dice Omar, dicen, ¿qué dices de los tatuajes que se ponen para protección y según te traen, te atraen daño? Ya estuvimos hablando ahí de la mariposa y del tetragramatón y de todos esos tatuajes. José Rivas, muchas gracias, hermano. Roxana Álvarez, muchísimas gracias. Liliana Evangelista, muchísimas gracias. Gatita, muchas gracias. Pudenciana Hernández Rodríguez, muchas gracias por tu donación. Y Leti Frías, muchísimas, muchísimas gracias. Ya llegamos a 40 donaciones, señoras y señores. Vamos a, llevar, vamos a ver si llegamos a las 50. Voy a agradecer en vivo ahorita a las personas que dejen su donación. Y sus estrellas acá en Facebook. En Facebook me ha costado un poquito de trabajo ver las estrellas, algunas me las muestra y otras no, fíjate. Lourdes Chávez, muchas gracias, Wendy. Alil Limas, muchas gracias. Algunas ya no me las muestra, pero bueno, si mandan ahorita voy a estar atento a que salga. Hola, Mar, saludos desde Guatemala, Kit Kat. Saludos desde Alaska, dice Renato Manguera. No, Manquera, perdón, Renato. Renato Manquera. Yo escuché que un tatuaje de la Santa te hace inmortal si te hieren, Gregory. Les cuento esa leyenda y tengo una historia de una persona a la que le pasó y tiene bien poquito, tiene bien poquito que ocurrió eso y esto es real. Rápido, Santa Muerte. Le hicieron un tatuaje. Se supone que las que personas que tienen el tatuaje de la Santa Muerte en el cuerpo, es muy difícil que mueran de forma antinatural, que quiere decir que si les disparan, si los golpean, si los atropellan, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que alguien que no tiene un tatuaje de la Santa Muerte. No lo estoy diciendo yo, lo dicen muchos, muchos de los doctores que hoy trabajan en hospitales. Muchos coinciden con eso. Ah, tiene tatuaje de la Santa Muerte, se va a salvar. Platicando eso, ay, ¿qué, ¿qué hice ahí? Platicando eso, le dije a una persona, oye, tienes tu gente, un sacerdote, tienes tu gente que pueda atestiguar eso. Y dijo, tengo el caso de un muchacho, si, a, si accede te va a llamar por teléfono o te va a escribir. Accedió y me habló, él no quiere salir obviamente, pero me dijo, sabes que amigos íbamos en un carro, el carro se desbarató, yo iba en el asiento de atrás, donde recibió el golpe, nos volteamos, el carro casi me aplastó dos veces porque dio dos vueltas, fui el único que sobreviví y los paramédicos decían que no era posible porque el golpe me llegó a mí, o sea, el carro recibió el golpe del lado donde yo estaba. Y yo sobreviví. Del lado que quedó más entero, que era del piloto, y de otros lados del carro, otros amigos que iban, no sobrevivieron. No sobrevivieron. Ojo, anécdota uno. Después, ese mismo amigo me dice, ¿por qué no le preguntas, no le dices a sacerdote que te platique lo de Victoria? Me platican la evidencia de Victoria, en donde Victoria recibe 12 impactos de bala y se salva de milagro. Se salva así, o sea, algo asombroso. Varios de ellos en, en cerebro y rostro, cerca del corazón, o sea, cañón, y se salva. Cuando ella está en el hospital, le dicen. Te salvó la Santa Muerte, no hay de otra. O sea, tú entraste muerta y sales viva. Nosotros ya no íbamos ni siquiera a hacer algo, ya no traía signos. Pero de repente empezaba a latir tu corazón y te salvaste. Así de cañón. Yo no estoy haciéndole promoción a la Santa Muerte, yo no soy devoto de ella. Se los prometo que no. Simple y sencillamente están haciendo una pregunta y se la estoy respondiendo. Como ese caso de Victoria, empezaron a llegarme más, en donde me dicen que muchas de las personas que se han salvado son gracias a que tienen tatuada la Santa Muerte. Y no por esto vas a decir, ah, me la tatúo ya. No, no, no. Esto es un compromiso, es una religión. Se llama la religión de la Santa Muerte. Entonces, yo no sé qué tenga que ver. No sé si por, es, es ella la quien nos lleva en esa muerte y él dice, no, espérame tantito, a ti todavía no te toca y yo decido. No lo sé, pero lo que sí sé es que hay mucha gente, mucha gente que está avalando, aval, avalando que está constatando, entre ellos muchos doctores, enfermeras, que si llevan tatuada la Santa Muerte, si son devotos de la Santa Muerte. Es muy probable que, aunque el caso sea muy fuerte, muy grave, se salven. No me crean, siempre les digo que cualquier cosa que yo les diga, constátenla. A lo mejor yo no tengo la verdad absoluta. Lo único que sí les digo es que, así como se habla tan mal de ella, pues ellos están agradecidísimos por dejarlos vivir más. A eso se le llama alargar vida. ¿Qué quiere decir? Que ya te tocaba, pero gracias a lo devoto que eres, gracias a lo que piden tus familiares y que tú estás alimentando su ofrenda, tú estás venerándola, tú estás adorándola. Bueno, te da más años de vida, te da más tiempo. Ok, no te, no te mueres ahorita, te voy a dar más tiempo. Obviamente no sé si ellos tengan que cumplir algo, pero... De que lo salva, lo salva y los ha salvado. Muchas gracias a Malu Chávez. Muchísimas gracias por tu donación. Carolina Segovia, di saludos Omar y Magda una pequeña donación para la iglesia. Muchas gracias. Jorge López, Omar, la señora Ducha dijo que tenía una velación. Te la tienes que quitar. No es de gran. A ver, quieren que hablemos de eso también, porque yo saco temas al aire, ¿eh? o sea, los agarro así al aire. Uh, antes voy a leer un comentario que, fíjense, ya apareció alguien ahí cerquita de, de Mississippi. Yo trabajo en Río Rin por la Glorita de la Palma y los guardias de seguridad, las personas de Intendencia y los empleados también dicen que hay una niña con una pelota que se aparece en el estacionamiento. Wow. Ok. Este, Rebeca Saenz, muchísimas gracias por tu donación. Ya tenemos 44 donaciones esta tarde-noche. Muchas gracias. Ok, vamos a hablar rápido de esto. ¿Qué es una velación? ¿Qué es una velación con pedimento? ¿Qué es un trabajo ritual fuerte? Vamos a, vamos a ver la, la diferencia. Si es un entierro, aguas. Hay que desenterrar, como les dije hace rato, rapidísimo, porque entre más tardes, más difícil es, más caro y más tiempo vas a tardar en que te desentierren y ensana. en sanar. Te desentierran en una o dos noches sanar, eso es lo difícil. Y luego dicen, no, no sirvió el trabajo del brujo, tengo tres meses que me lo quitaron. Y les preguntas, ¿cuántos años duraste con el mal? Diez años. Jamás vas a quitar un mal de diez años en tres meses. Pero bueno, una velación es eso, agarrar velitas y ponerlas ya sea en un pentagrama o cuatro velas. Pero la intención con la que haces esa, esa velación es lo importante. Si en esa velación ya hiciste un trabajo anterior y solamente te están velando, ponle más atención al trabajo. Pero si nada más fue una velación, pues fue alguien que no tiene el poder adquisitivo para pagar un trabajo completo. Entonces te dicen, ¿quieres hacerle daño? Vélalo. No vas a gastar en un animalito que van a sacrificar, no, no vas a gastar en hierbas, no, no, nada más lo vas a velar. Pero ojo, si esa persona es muy cercana a ti y más en sangre, activan cañones. Parece que te están haciendo un trabajo fuertísimo porque son de tu sangre. Ojo también, si esa persona es una mujer o exmujer tuya con quien ya tuviste intimidad aguas con la velación porque también es fuerte el trabajo que te van a hacer y si te dice en este caso quién fue unicornio que te dijo quién fue ducha si en este caso ya te dice tienes una velación no lo tomes a la ligera porque depende depende quien te ha hecho esa velación puede ser igual que te hayan trabajado eh o sea, no porque sea una velación no es importante. Aparte, ¿qué pidieron en esa velación? ¿Qué pedimento hubo? ¿Pidieron por tu muerte? ¿Pidieron por que no funciones como sexualmente? ¿Pidieron que no funciones económicamente? ¿Qué pidieron? Entonces, mucha gente dice, "No, nada más tuve una velación, no pasó, no 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 hay cuidado." Depende quién quién la haya realizado con qué intención y qué tan cercano es a ti, es como va a activar esa velación. Así es que tengan mucho cuidado porque también hay velaciones para muerte. No es tan fuerte como un entierro, pero ya te están velando. Y decretar es lograr. Entonces ellos dicen, ya está muerto, ya lo estamos velando. Como cuando te ponen una corona, hay trabajos en los que... Dices, tienes que comprar una corona, esa corona la trabajamos y vas y se la plantas en su casa. Que sepas. Que sepas quién te está haciendo daño. Ahí está, mira. O sea, va directo. A lo mejor no le ponen en el, la pistola, ¿cómo se llama? En, el, en el, la pistola el, el nombre. Pero sí, pero sí. Sabes. Obviamente sospechas, dices, ay, uy, me quieren muerto. Entonces hay que tener. Mucho cuidado porque cualquier trabajo se puede hacer grande. Mientras más lo dejes, cualquier trabajo puede ser que te afecte. ¿Y ahorita qué está ocurriendo? Te está ocurriendo un síndrome muy especial que es el de miles y miles de personas que ya hacen brujería. De la nada aparecieron miles. Métete a TikTok, métete a Facebook y toda la noche están transmitiendo 500 personas. Leyéndote cartas, personas que no saben leer cartas, péndulo egipcio, o sea, personas que te están leyendo, de que te están consultando cuando esas personas ayer eran contadores, ayer eran taxistas, ayer eran amas de casa, ayer, o sea, personas que no tienen nada que ver, no tienen nada. Ellos en un, en ocho horas en YouTube aprendieron a leer cartas y ahorita se ganan la vida así. Y te están desinformando porque ni siquiera saben, ellas te las leen textual, a ¡Ah, la torre, a ¡Ah, la muerte, ¡Ah, a... No, esto es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque acudir con alguien que te limpie y que sea de confianza ya es muy difícil. Ya el 99% son charlatanes y el 1% son reales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este dice, "Yo visité el templo de en Aguascalientes de la Santa Muerte y no me ha tocado en accidentes, pero en cuestión económica me cayó como una bendición Lisbeth Martínez." Dice, "Y si te cuelgan un muerto, necesitas ir primero, necesitas que te lean y te digan ¿Quién te colgó un muerto? ¿Un santero? Pues ve con otro santero para que te lo quite. Para que dialogue con él, le hagan una ofrenda. Esto es de platicar, es la ventaja con los muertos. Los muertos va a llegar tu santero de, de cabecera. Si fue un santero, si fue un chamán, pues ve con un chamán. Ellos te van a decir quién te lo montó. Entonces cuando llegues te van a decir, a ver, ¿a quién, qué muerto traes? No, pues traigo un muerto del siglo XV, era un obrero. O traigo un muerto del siglo XVIII, era un esclavo, traigo esto. Porque siempre te, te montan. Lacayos, ¿qué son Lacayos? Lacayos o sea, es la clase servidora de en esos tiempos. Bueno, le dices, a ver qué quiere. No, pues por dejarte de molestar, quiere tantas misas, quiere esto, que le entierres dinero en tal lado o que lo tengas en un altar un año y que le des whisky y quiere cigarros y quiere esto y todo. Entonces tú puedes hablar con él, o sea, tú le dices: A ver, yo te voy a dar eso. Allá te ofrecieron tanto, allá te están dando tanto, pues yo te voy a dar esto. Y se van, y se van. ¿Sí me explico? Y se van. Entonces, en ese momento ella o, o la persona que te esté tratando, o él, depende si es un santero, santera, lo que sea, se queda con ese muerto. Por eso les digo que también es caro, porque ahí ves que te tienes que quedar tú con el mal para después tú desecharlo. Y ella o él lo desecha. O si ve que le, se cayeron bien, que es trabajador y todo, se queda y, lo, y trabaja con él. Pero ya te lo quitó. Ya no te está fregando económicamente. Ya no te está fregando en salud. Ya, te, ya estás sanando. No sanas de un día para otro, ni una semana para otra, pero vas mejorando y va mejorando y va mejorando y va hasta que estás de nuevo arriba. Pero, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues pagando, no hay de otra. Jorge López, muchas gracias, les dijo que con suerte no empeora, dijo. Con suerte no. Ah, te lo dijo, pues, entonces aguántate. Pero si puedes, quítalo. Si te cobra, no sé, no sé cuánto cobre, cinco, diez mil, veinte mil pesos, no sé. Pero si tú tienes la oportunidad, quítalo. Porque es más fácil haber una velación de una vez, pum. Acuérdense que si sí, ofrendar es dar, ofrendar es dar, Acuérdense de esto. En la espiritualidad, un círculo se pelea con un círculo, un cuadrado se pelea con un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Si a ti te enterraron, se tiene que desenterrar. Si a ti te velaron, se tiene que velar. Si a ti te hicieron un ritual con animales, pues ya ahí la curandera o la sanadora ve si. Yo no lo voy a hacer con animales, pero sí lo voy a hacer con arcángeles. No lo voy a hacer con arcángeles, pero sí lo voy a hacer con orillas. No lo voy a hacer con orillas, pero sí voy a tener que utilizar muertos, porque tú estás trabajando de una forma muy fuerte. Hubo muerte, muerte con muerte se, se, se lucha. Se hizo un ritual de fuego, la sanadora tiene que hacer un ritual de fuego. Entonces luego la gente dice, ¿por qué estás cobrándome tanto? Tú no sabes lo que están haciendo detrás, pero tú sí sientes el cambio. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona sabe perfectamente lo que tiene que hacer para quitarte ese mal. ¿Sí me explico? Dice Marisela Moreno, a mi amiga le hicieron un entierro y pagó 21 mil pesos y se lo quitó y se lo regresó, lo que le hizo por tres meses se iba a morir, dice. Dice, así es Omar, me enterraron y me tuvieron que desenterrar una Blanca. ¿Podría recomendar a alguien que sepa hacer una limpieza de confianza? Sí se llama a ver pongan allá ducha ducha por favor en los comentarios ducha Leisis yo recomendadísima les repito le van a fallar algunos trabajos pues sí así es esto y a lo mejor ni siquiera tuvo que ver con ella o algunos sí y algunos el paciente o el, la persona que lo consultó no hizo o no acató lo que tenía que acatar o algo así es esto así es esto Sí, la realidad es que así es esto. O sea, yo no les voy a decir que ellos son perfectos siempre, ducha y unicornio, que son a los que, únicos que recomiendo. Pero la verdad es que yo de lo que todo, todo lo que recibo todos los días es bueno. O sea, haz de cuenta que, Omar, te agradezco. Oye, ahorita al azar estaba leyendo comentarios y salieron dos o tres. Creo que uno de, uno de unicornio y dos de ducha. Sí me explicó. Entonces, está padrísimo eso, que ayuden a mucha gente. Mucha gente está recuperando por eso. Que es caro si ahí no vayan así con, pues ojalá que no me cobre una ayuda. No, nada. Ahí sí prepara tu cartera para gastar mínimo, si tienes un entierro mínimo, 20 mil, 30 mil pesos, no sé. Si quieres levantar una empresa 50 mil, si quieres levantarte económicamente 30 mil, 20 mil. Yo no les miento, yo desde el principio les he dicho, eso es caro, ¿eh? Y a los dos que recomiendo, yo creo que son de los más caros. Así es que, de verdad. Dice Luna Laguna, es el podcast, ¿y por qué no llevó con él a su esposa cuando tuvo esa enfermedad en los pies? Porque lo llevamos con Mara. Lo llevamos con Mara. La llevamos, perdón, con Mara. Ah, unicornio, exactamente. Unicornio está en Catemaco y me habla y me dice, hermanito, traes ahí un problema, lo comentaste en vivo y te vi. Tráeme a tu esposa para que la cure. Aquí hay un árbol, hasta nos dijo, ¿verdad, mi amor. Ah, bueno, sí. Unicornio ya le había dicho a mi esposa a Magda que tenía algo. Pero me dice Magda, no, no es cierto, a lo mejor eso. Empezó a suceder lo que dijo Unicornio como lo dijo exactamente. Que iba a empezar a tener piquetes en los pies y todo. Y cuando empezó a tenerlos, dijo: No, ¿sabes qué? Va. Entonces fue, fue quien Unicornio dijo: ¿Sabes qué? Tráetela para acá. Pero yo no podía ir por los compromisos que tenía en Tele y aquí con los invitados. Y Mara ya le había dicho y dijo: Vente, vente conmigo rápido si no quieres ir con Unicornio. Y la, en dos días, tres días, la sanó tremendamente. ¿Quién es Mara? Mara es una, Mara Luz se llama, pero ahorita no está consultando, ahorita no les va a contestar. Ella está en un proyecto muy importante a nivel nacional y yo creo que un mes o dos meses más, yo creo hasta tres meses más no va a estar consultando. O si está consultando, poco a poco. Así es que ténganle mucha paciencia si quieren consultar con ella. Y si no, ahí está el número de ducha, ahorita lo van a volver a poner para que ustedes estén. Ahí en contacto. Eh, los espejos no tienen que ver nada con los. Con el este con el eclipse. ¿eh? Muy raro, a menos que sea un espejo tocado con un portal, pues puede ser que sí se alebreste allí la energía. Pero no, no, no tiene nada que ver el espejo con con el portal, ¿ok? Este, digo, perdón, con el eclipse. Ahí está, miren, sin, este, Simedo Mar Cruz ya RG Paranormal. Mis páginas están poniendo todas el número. Muchas gracias a todos los admins. Recomiendo a Ducha, muchas gracias Claudia Salas. Muchas gracias. ¿Podrás decir algo de los tips? No, mañana a las nueve de la mañana esperen el video. Mañana a las 9 de la mañana por este canal y por el de Sin Miedo Marcru en YouTube. Esperen el video. Ahí ahí están sus dudas. Van a estar. ¿Cuál es el número de Mara? No podemos ponerles ahorita número porque no está contestando. Todavía no está contestando. Todavía no está contestando. Por eso no la estamos recomendando también. Jaime Boadilla dice: ¿por qué hay tanto miedo por el próximo eclipse? No hay miedo, aquí no hay miedo. No estás en sin miedo, Marcru, por Dios. Es información netamente. Aquí no hay miedo. Cuando repartieron el miedo, yo no estaba. Ok, vamos con llamadas. Saludos desde Minnesota, Everardo 502. Buenas noches, ¿cómo estás? Saluditos. Buenas noches, señora Magda, señor Omar. Aquí presente dice María Gasca. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola, buenas noches. ¿Cómo? Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Buenas noches, te habla Margarita de Monterrey. ¿Margarita? Sí. Ah, bienvenida Margarita. Cuéntanos tu historia desde Monterrey. Sí, te platico más. Bueno, tengo 27 años cuando yo como tres años, mi abuelo tenía unos 45. Mi mamá me platica que en ese entonces a mi abuelo se le metía como un, no sé cómo llamarle, un demonio. Él se sentaba en medio y se le metía, no sé si, te comentó, no sé si era como un demonio o no, no sé, alguna entidad y platicaba, ponía a toda la familia alrededor de él, y decía que tenían que estar los hermanos reunidos ahí, que no, nunca debía faltar a alguien, y que eso lo hacía para siempre tener como buena parte, como protección, este y todo eso. Ajá. Después pasaron los años y él sentía como que ya estaba muy cansado se sentía más viejo por haciendo eso y lo dejó de hacer. Él ya falleció hace como cinco años. Él falleció a los 71. Pero eso era lo que lo que pasaba con mi abuelo. Pero no, no sabría de qué era lo que entraba dentro de él. Pero decía que hasta se le volteaban los ojos. Era un medium, él? Un medium. No, que yo sepa, no. Solamente decían que hacía eso, para proteger como a la casa y a los familiares. Qué raro. Órale. Estaba padre eso, ¿eh? Sí, y de hecho, actualmente yo a veces he visto personas, pero no sé si personas, porque me, me ha tocado ver niños, este, de hecho también vi a mi abuelo, solamente lo he visto una sola vez. Y meter también a un sombra negra. Estaba enorme. Y venía hacia mí. Pues te agradezco mucho tus dos historias. La de tu abuelo estaba impresionante, ¿eh? Porque pues, imagínate cómo los protegía. Como que se le metía algo, ¿no? O sea, está, está muy interesante. Muchas gracias por tu llamada. Sí, muchas gracias, amor. Yo tenía rato que quería platicar tu sí. historia. Este, pero de hecho, desde las. 5 de la tarde estoy aparcado y hasta intentando la llamada porque quería que supieras eso de mi abuelo, pero la verdad es que no sé qué es realmente lo que se le metía. No, ni idea, pero, pero está era interesante. Solo para, para protección. Claro. Muchas gracias. Un, pro, un protector. Gracias, un custodio. Omar. Puede ser un custodio. Nos vemos, gracias. Sí, gracias, hasta luego más. Ahí hay un mensaje arriba que no quiero que se malinterprete porque no es cierto. Es que eso yo ya lo he constatado, yo conozco, dice, los curanderos, dice Luna Lagunes, o brujos que hacen buenos trabajos como limpias, etcétera, no cobran, es lo único, es lo que uno les quiera o les pueda dar. No, 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 mira, eh, te, te la voy a poner, híjole, te la voy a poner bien fácil. Una persona, no sé, lo más económico que te puedas imaginar, ve y compra hierbas, paga la renta del lugar donde estás trabajando, la luz, tus velas. Ya ahí ya fue una lanita. Ya ahí fue una lana. Más aún, tu desgaste energético. Tú no vas a poder, tú no vas a poder vivir tantos años. O sea... Tú vas a vivir muchos años, pero ellas no, muchas de ellas no, porque todo lo que tú les dejas las va afectando. Aparte, tienen ayudantes. Un brujo solo está cañón. Mínimo tiene que tener cuatro o cinco, depende del trabajo te, que tenga. Muchos ayudantes. Yo no, no sé de alguien, ya ahorita, desde hace 10 años, 15 años, no sé de alguien que te diga lo que me quieras dar, eh. Si tienes a alguien que trabaje así, dinos quién. Porque él ha de aparecer las gallinas, él ha de aparecer los gallos, ha de aparecer las cabras no, o se las ha de robar. No le ha de costar el carbón para hacer sus, sus rituales, sus anafres. Todo lo que ocupa de hierbas se los han de regalar. O sea, seamos sinceros, yo no conozco desde hace 10, 15 años. A alguien que trabaje con lo que le quieras dar. La verdad. Yo fuera brujo. Yo para hacerte una limpia te cobraría 20, 30 mil pesos. Porque es mi energía. Me estás quitando vida. Me estás quitando energía. Yo, por eso, yo creo que por eso no soy brujo. Porque yo sí te diría: si quieres que te limpie una, una limpia que ahorita cobran 3 mil, 5 mil, no. A mí dame 20 mil pesos. 30 mil pesos, si la quieres, si no, allá está don brujito acme, don brujito, lo que a quien encuentres. Pero a, a mí me vas a pagar y me vas a pagar muchísimo. Mucho. Porque, bueno, pues porque así se maneja esto. Me han dicho de muchos brujos: ah acabamos, híjole, no les quiero decir, porque no les quiero quitar no les quiero quitar no voy, a, no voy a decir nombres pero les voy a decir algo de la que señora que nos acaban de decir amor se supone que no cobra ella se, se anuncia y creo que la anuncian unas personas ni siquiera ella se anuncia directamente no cobra y una persona le llamó, 20 mil pesos, y a ver, espérame, ¿no, no que no cobra usted, señora? No se crean todo lo que, lo que digan, esta señora no cobre, no, 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 no. tú crees que si no, y vamos a ser sinceros, si no te deja, si no te reditúa, no estás allí, la verdad. La verdad. No sé, no. No, Pachita, Pachita se murió hace muchos años. Yo cobraría unos 20 mil pesos por limpia. Un desentierro 100 mil, 200 mil pesos. Yo. Los que cobren menos, allá ellos. Yo cobraría eso. Yo cobraría eso. No voy a dar nombres, pero ya se imaginarán que. Obviamente sí cobra. Obviamente, o sea. Siempre nos vamos con. Es que esa señora no cobra. Ah, es que Omar, me dijeron que esa señora no cobra. ¿Ya preguntaste? ¿Ya te curó? ¿Ya te hizo un trabajo? No. Sí me explicó. Pero bueno. Ay, no, Omar, sin mil es mucho. Bueno, para mí, eso es lo que yo cobraría. La gente todo lo quiere gratis, dice. Pues no, yo, yo no sé, yo por eso no soy brujo. O sea, estoy diciendo tonterías, pero la realidad es que todo cuesta. Todo cuesta. Todo cuesta. Fíjate que hoy viene un amigo de, de mucho poder. Estábamos platicando exactamente esto. Quiero, quiero compartirles esto, les va a interesar. Porque me hizo llamar, Omar, me habló una señora. Y me dijo que una de las personas que tú entrevistaste le cobró cincuenta y tantos mil pesos, un, un babalao. Y que no vio nada, y, y le dije: ¿pero qué le hizo? No sé, pero muchísimo, muchísimo dinero. Entonces yo dije. Wow. Ya no y es lo que les he estado diciendo aquí a producción a la network le dije, "¿Sabes qué? Yo voy a empezar ya a traer gente que tenga muchas historias, porque si hay algunos babalaos, algún santero también en su en su momento se fueron muy altos en los precios, también algunas sanadoras que he tenido aquí que han venido varias veces se fueron muy acto, muy alto con los precios. Entonces dije, no me parece también tanto eso. Entonces me dice este cuate, y no es la primera vez que me lo dice, ya me lo dijo Mara, ya me lo dijo Unicornio, ya me lo dijo Dusha, ya me lo dijo Hiram, ya me lo dijo Mohamed, también me lo dijo, ya me lo dijo Victoria, me lo dijeron varios, varios, varios. Oye, hay gente que está cobrando muchísimo. Entonces, Hablando con este amigo, me dice: pon tu centro holístico. Centro holístico, Cruz? Tú vas a hacer la cara y van a tener la certeza de que van a ir y que es un lugar seguro. O sea, yo no me voy a quemar, y si en alguna falla en alguna de las personas que allí, pues podemos meter un correctivo, porque yo ya tengo algo que ver. Pero yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces, muchas veces me, le digo: Tienes toda la razón. Yo, ¿cómo podría poner un control de los invitados? Le guste a, o no le guste, le parezca a quien no le parezca, pues pongo mi centro holístico en grande. Yo puedo poner mañana un centro holístico de poca, con camas, con alberquitas de agua fría, con pirámides, con lo que yo quiera con camas de las más lo puedo poner, no me, no me interesa yo tengo la posibilidad gracias a Dios de ponerlo pero tendría que pensarlo mucho porque no es mi target, no me he dedicado nunca a eso tendría que meter gente que, que sea de mucha confianza gente que, que yo sienta que que van a ayudarles y que no los van a perjudicar más, porque sí se ha perjudicado a mucha gente. Y afortunadamente, a los que se han ha perjudicado más, afortunadamente no han sido invitados míos. Tengo amigos que no voy a nombrar ahorita, que tienen podcast, que tienen podcast, y dicen: No manches, o sea, llevé un brujo y desfalcó como a 300 personas con 30, 50, diez mil, veinte mil, y no da la cara. Entonces, afortunadamente no hemos tenido esos casos. No ha pasado de que no me sirvió, no ha pasado de que les tengan que pagar la consulta en otro lado, no ha pasado de que les tengan que regresar su dinero, o no ha pasado de que les cobren 5 mil, diez mil y se les hagan caro. Gracias a Dios, no hemos tenido ese, ese, ese tipo de brujos. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? Entonces, eso de que no te cobran, yo no lo creo. Tú puedes escribirlo ahorita, pero yo no he ido, no te creo, no te creo porque entre mis amigos, entre mis conocidos, tengo más de 300, 400 brujitos, brujitas, wicas, de todo. Y ninguno de ellos te dicen te lo hago gratis. Ninguno, ninguno te lo dice, ¿eh? entonces no, no les creo. Probablemente los hay y qué chido. Probablemente los hay y qué bueno para los que no tengan dinero. Qué bueno, ¿sí me explicó? O sea, pero yo no los he conocido hasta ahorita. Yo no los he conocido. Todo cuesta en esta vida, como dice Santos Ramírez. Todo cuesta en esta vida. Hasta los cerillos te cuestan. Ahora si los han encontrado, qué chido. Qué chido, qué chido. Pues yo nunca he encontrado uno. Y vaya que conozco a muchísimos. Entonces es lo que me están proponiendo algunos de los de las personas que han estado en el programa y dicen, "Oye, tú puedes poner ese negocio. Tienes la forma de ponerlo de primer nivel. Hazlo." Y es lo que le dije a mi esposa, le dije, pues, ¿cómo ves tú? Estábamos platicando en la semana, fíjate, ahorita le estoy platicando algo que salió el tema. Le dije, yo no sé de eso. O sea, sí soy muy, muy bueno para los negocios, pero negocios de otro tipo. Eh, nunca he tenido a mi cargo un negocio así de esos que digas. ¿Y cómo sé que le está haciendo bien a la señora? No, 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 sé lo que está haciendo. Si ¿Sí me explico, si la está sobando bien, si la está curando bien, si la está limpiando bien. No lo sé. Obviamente, se pasa a alguno de precio o que no ha, trabaja bien, se me va, ¿no? En ese día, a ver, aquí, o funcionas o funcionas. Pero vamos a pensarlo. Yo no sé. Están hablándome de un, una cantidad de inversión que no se me hace es una cantidad muy fuerte, pero no se me hace también estratosférica y que probablemente en algún futuro están gente y entre ellos un amigo de, de años que me dice hazlo. Pero sí estoy con esa con esa duda de que no es no es mi no es lo mío, ¿no? Pero bueno, espero que si se va a dar, Dios mira, allá, si se va a dar, se dará. Y en un buen lugar, de las mejores instalaciones que hayan visto en su vida. Pero si no se da, bueno, pues tengan mucho cuidado porque hay mucha gente. Si van a seguir ustedes buscando personas... Tengan mucha, mucho cuidado porque, pues, si mu mucha gente los va a estafar. O sea, no va a ser, no va a ser la, la, este, el trabajo como debe ser, la chamba. Ni siquiera va a hacerlo. O sea, no es que lo haga mal. No lo van a hacer y les van a decir que sí están haciéndolo. Y no, la verdad. Pero bueno, voy a pensarlo. Mm, no me late mucho, les seré sincero, pero. Les voy a decir lo que me dijo un amigo. Están estafando todos los días a muchísima gente por no saber y por no haber un lugar específico. Mucha gente están estafando por no tener un lugar fijo, un lugar de confianza. ¿Cuánta gente no la han estafado? Entonces, bueno, ahora... Los que dicen que son puros problemas, quién sabe, depende de cómo seas de líder tú. A lo mejor yo no, yo no, yo no dije, este, ¿cómo se llama? A lo mejor yo no sé de eso. Yo lo, yo lo dije, yo no sé de eso. Pero también tonto no soy. También me voy a dar cuenta ah, pues de todo lo que he leído, de todo el tiempo que estuve con Ducha, de todo el tiempo que estuve con Unicornio, de todo el tiempo que estuve así con amigos. Yo, a ver, como que no me late esto que estás haciendo. O sea, también tonto, no soy. Y magda menos. Entonces, pues vamos a ver. Ya saben, 100 mil la limpia. No, pero yo no la voy a dar, así es que va a ser precios normales. No, el día que me encuentren allí, sí, cuidado, saquen la chequera. Porque si les toca que yo los atienda, uff. Uf. uf. Si les toca que yo los atienda una sacada de uña, no, 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 te pases. Sacada de uña siete mil pesos sin dolor. Así de fácil, eh. Así es que mejor que ni les toque. Una limpia cien mil, ciento cincuenta mil pesos. Sí, podría hacer, este, detectar charlatanes muy rápido. O sea, pero por supuesto, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, ¿no? Vamos a recibir llamadas. ¿Qué les parece? Así ah, es el Walter Mercado de lo paranormal, ¿no? Tendrá que ir solo gente rica. Obvio, <laughs> pero obvio. ¿Voy a estar yo? Rica, acuérdense que gente rica hay de todo tipo, no nada más en dinero. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, subimos volumen ahí. Bueno, bueno. Dice, el cáncer, ¿por qué se reproduce? ¿Por qué se produce? Dice Vic EU. Mira, en el último simposium de medicina internacional que acabo de dar... Pero sí tengo una idea de... Se dice que la, el cáncer es emocional. Comienza con una fractura emocional y se va haciendo enfermedad. ¿eh? Eso sí es cierto. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Ah... Ya se volvió a conectar, marqué rato y se cortó la llamada hace como uy, dos horas. Hora oye qué bueno, qué buena suerte. Y eso es que están entrando un restísimo de llamadas. Bienvenida, ¿cómo te llamas y dónde nos llamas? Eh, Graciela de Toluca. Graciela, cuéntanos tu historia, bienvenida. sí, gracias. Este pues ahora sí, bueno, conforme lo que he visto el, el, el programa, pues ustedes digan si cuento la de los familia que se murió o cuento, por ejemplo, ahorita las experiencias que llamaban de los brujos, ¿no? De charlatanes. He tenido de todo un poco de experiencias de sanaciones, operaciones espirituales, y pues a lo que todos me han dicho, el don de la visión. Oye, este, este... y del poder ayudar. No, este mejor la de, híjole, me gustaría mucho la de la familia, que nos quedamos con la duda, si nos haces el favor. ¿Sí? que una familia de un amigo tuyo falleció y después de allí qué pasó ah, bueno de hecho yo era muy de la familia eran cinco integrantes principalmente amigos, más que amigas eran como hermanas eran dos de las chiquillas no las dos hermanas um, yo mis sueños soñé que que fallecían ellas de una forma tal cual no para esto para que um, se encon bueno la, la familia se entró en su deceso a la semana, después pues, de haber fallecido en su casa. ¿Cómo cómo? Eh, la familia fue encontrada muerta la semana. No fue como que, ay, pues hoy fallecieron y mañana los entran. No, eh, fue, pasó toda una semana para poder encontrar los fallecidos en su casa. ¿Qué de qué fallecieron? Eh, eh, para ahí voy. Eh, en toda esa semana y como te, te repito, yo era muy a ellos. Entonces, a mí, yo sabía que todos sus movimientos, ¿no? Entonces, se me hizo extraño que sus negocios no los abrieran y los comencé a buscar. Uh -huh. Entonces, eh, para, bueno, ya cuando los encontraron, me avisan, vivíamos a escaso dos cuadras, un cuadras de mi casa. Entonces, me avisan que, pues, este, pues ya se habían percatado de que la familia estaba fallecida. Ok me, me, me acerco a ellos y, y ese día en su ah pero antes de esto al segundo día porque todo esto pasó de cuenta que de un domingo a domingo entonces este todo el domingo que lo soñé les, les comenté a ellas que los había soñado así, el lunes este cierran sus negocios, no los veo, martes este voy a su casa, toco y nadie me abre entonces, yo me entero. Bueno, cuando me hacen conocimiento de que ya habían fallado, me acerco y en su velorio yo, pues, prometí que iba a, a buscarlo, ¿no? que iba a buscar la persona que les había hecho daño, porque pues yo las conocía bastante bien y no eran como para, para ellos solos. Entonces, este, yo en su funeral les esa parte y esa misma noche del velorio. Del eh, lo soñé, la soñé a ellas, la soñé llorando, decían quién fue, o sea, ellas me dijeron quién fue eh, la persona que les hicieron. En, 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 mi, en mi sueño comentaron, me dice, ¿te acuerdas del chico que viste un día, viste a la casa y que salió porque supuestamente nos estaba ayudando? Y yo en mi sueño les decía que sí, me dice, él fue. Dice, él nos dio de agua con alcohol y éter. Dice, porque supuestamente? para purificarnos y que nos iba a quitar todos los males. Dice cuando dice porque tú dice cuando tú tocaste y estábamos con él. Dice pero yo te yo te grité dice y tú me escuchaste dice porque yo empecé a sentir que me que me quemaba algo a, al estómago. Eso fue lo que me dijo una de ellas y, y lloraban. O sea yo la soñé llorando, ¿no? Entonces al pasar de, bueno, ya fue su entierro y todo esto, eh, todo el año, para bueno, aquí se acostumbra que se les hace una al cabo de año, uh -huh. en todo eso, yo, yo la soñaba, siempre, siempre la soñaba, eh, ellas, ellas se soñaban que seguían vivas, ellas no se hacían que ya estaban muertas, ¿no? Y la soñaba en fechas especiales como lo que eran sus cumpleaños o cositas así. El último sueño que yo recuerdo que, porque ellas me decían, dice, vente, vamos y, y vamos para acá. O en el último sueño, pues, eh, te repito, que te venía con ellas, yo les hice saber que ya estaban muertas, que ya no, pues que ya no estaban en este mundo, ¿no? O no, bueno, no, no está en esta parte. Y lloraban y me decían, no, pero es que venimos porque queremos que nos acompañen. Claro. Entonces, este pues yo les decía, podía acompañarlas y llorábamos juntas, ¿no? Eh, coincido el 2 de noviembre, perdón, en el caudeaño coincido con su tía que vivía enfrente de, de donde su casa, uh -huh. pero en ese caudeaño medio tocamos el tema, pero ya no pudimos hablar más porque pues llegó gente, ¿no? Pero eh, bueno, es que coincidió. Ya en, el, en noviembre, que es el día de, de muertos, Aquí se acostumbra a ir a dejar las casas en donde fueron velados. Entonces, ese día, pues sí, tuve la opción de, de platicar con su tía y de todo, y pues le pregunté: pregunté que, pues, si ya habían encontrado a la persona que les había hecho eso. Y me dijo que no, que las investigaciones por parte de la fiscalía, pues, no habían arrojado ningún. Porque para esto, pues le robaron todo, pues su dinero y ellos tenían un auto. Y el auto tampoco apareció. Entonces, este, pues ya fue cuando me dijo su tía, dice, no, pues que falleció porque les habían dado de tomar éter. Y le digo, sí, ya lo sé. Y me dice, ¿cómo, cómo lo sabes? Y le digo, pues porque no me lo va a creer, pero ellos me dijeron. Entonces, cuando... O sea, todavía ni siquiera ella me había contado del por qué, ¿no? Entonces, supuestamente lo que me decía la, su tía es que, pues, se, había, o sea, se habían quemado por dentro los órganos con lo que vivieron. A raíz de esto, eh, pues, le eh, eh, como que esa manda, ¿no? Que yo no pude cumplir con ellos el poder pues, hacer saber quién fue la persona. Está difícil, ¿eh? Por lo que, ajá, por lo que dijo, este, pues, igual su tía es que a ella también se le había hecho muy extraño que no apareciera una. Dice, para mí que, pues, que sí si es alguien pesado, dice, o que, pues, simplemente lo, pues, dieron con él y los amenazaron y, pues, ya no hicieron nada por moverle para saber quién era. Entonces, a mí me iba así que, pues siempre con los sueños con ellas ¿no? y tengo una amiga que es este yo dejé de creer tanto en la religión católica en Dios y odié como nunca a, a las personas que se dedican a hacer estos trabajos de santería y brujos por así llamarlos ¿no? entonces yo a mí me hablaban de trabajo de brujería y esto y decía ay no entonces este pues caí caí porque eh, Muchos me demostraron que, pues, tanto como existe el bien como existe el mal, ¿no? Y una de. Tengo una conocida que se dedica a la santería y ella fue la que me dijo, sin saber nada de la historia que les acabo de contar, uh -huh. ella me dijo: Tú hiciste una promesa hace mucho tiempo. ¿Una qué? Una promesa. Oh. Me dice: Tú hiciste una promesa a alguien que ya falleció y no lo has podido cumplir. Dice, por eso es que te pasan pues muchas situaciones. Y si era cierto. Y entonces, pues sí, es la promesa que le hice a, a, a mis a, amigas. De contarles quién. Ajá. Uh -huh. de, a mis amigas, de la promesa de yo descubrir y, uh -huh. y desenmascarar a la persona. Y me dijo, dice, pues tienes que darles y ponerles luz para que pues ya puedan estar en paz y, y tranquilas, dice, y, y pues pedir perdón porque no pudiste cumplir con lo que les prometiste. Entonces, pues sí, a partir de ese día que hice lo que ella me pidió, pues los dejé de soñar y creo que de cierta forma pues han estado como que pues ya más tranquilos. Eh, Te cuentas, a mí no me consta así como que al 100% eh, verlas, o sea, verlas en persona o bueno, en este caso como como fantasmas, pues no me consta, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen que sí las han visto deambular ahí por su casa entonces pues porque pues no no se fueron en paz no están no están descansando pobrecitos ajá y este bueno pues esa es una como que de las cosas que más más pasado no está fuerte y eh. sí demasiado te agradezco entonces... mucho sí pues muchas gracias por dejarme contar y como esas pues tengo muchas desde sanación eh, como yo te comentaba, mami, que yo, eh, de hecho, esta misma persona que me dijo que tenía que darles la luz para que pudieran, pues en este caso ya no seguirme a mí, este, pues sí, ella fue una de las que me dijeron que pues tengo el don para ver las cosas, porque no fue la única predicción que tuve. Entonces eh, He soñado varias muertes y a los tres días se cumplen. Uf. No, pues muchas Ajá, gracias. Entonces, muchas gracias. Sí, y mm. Gracias por contarnos eso tan, tan personal, eh. te agradecemos mucho. Sí, sí pues antes me dolía muchísimo contarla y ahorita pues Qué creo claro. que también tanto como se liberaron ellas pues pude liberarme yo y pues es la fecha en la que ya puedo contarlo sin una lágrima en la eh, en los ojos sí claro y es algo muy duro uh -huh. muchas gracias cuídate eh, mucho sí gracias hasta luego o sea, cañón no imagínate ver morir una familia que son tus amigos saber quién les quitó la vida y no poder decirlo. No, muy, muy fuerte llamada. Tania Sánchez, Tania, perdón. Qué buen maratón, señora Omar, mi respeto, muchas gracias. Luna Blanca, muchas gracias y saludos a mi lagartija que anda en el chat. Janet Gutiérrez, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenidos. Omar, ¿ya ves qué? Ah, ya no me, ya me lo quitaron, creo. Omar, ya te ves cansado. Y vamos a viajar ahorita, ¿eh? nos vamos de viaje. Yo creo que ya estamos casi cerrando. Vamos con la última llamada, última historia. Lo que entre primero, vamos a cerrar este maratón. Les agradezco mucho. Son seis horas, siete horas. Seis, ¿no? Siete horas. Siete horas de maratón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Miren, tenemos llamada. Última llamada de la noche, señoras. Última llamada de la noche. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y de dónde nos llamas? Bueno, bueno. No. A ver, ahorita sí entran. Están entrando, pero no se quedan. Si contesta una de esas, se va a bloquear como siempre. A ver, ahorita. A ver, a ver. Ahí está. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola. Hola. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Me estás escuchando en otro lado? Perdón. ¿Estás escuchándome en una pantalla, en otro celular, en otro lado? Ah, sí, pero ya, 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 ya le bajé el volumen. Listo. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Yadira Bellos. Yadira Bellos. Sí. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Ciudad de México. Ah, ok. Bienvenida, Yadira. Yadira, perdón, cuéntanos tu historia. Eres la que cierra este maratón. <laughs> sí, Adelante. Sí, gracias. Bueno, mira, mmm, yo he seguido por, por costumbre la religión católica. Bueno, la seguí mucho tiempo. Ahora ya, la verdad es que ya no. Pero mmm, no acostumbraba a ir mucho a misa o una, o sea, las iglesias y esas cosas, ¿no? Pero de vez en cuando, como aquí muy cerquita de mi casa, detrás de donde vivo, en los en, vivo en un departamento y detrás hay una iglesia. Entonces, a veces pasaba solamente como a dar gracias, no a, no a escuchar misa, no a confesarme, pero sí como a dar gracias. Y mi hija tenía como ocho años. Entonces, eh, eh, recuerdo que una de esas tantas veces que pasaba, entramos a la iglesia, pero ahí tenían urnas de cenizas dentro de la iglesia. Entonces, mi hija de repente me dice: Oye, mami, ¿cuál te gusta de las urnas? Y yo le dije: Quítate de ahí, no me gusta que estés ahí, no me gusta ninguna. Sí. <laughs> y este, ¿Cuál es tu che, Y me gusto? dice: No, es que sabes que a mí me gusta esta. Y le digo, no, 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 no me gustan, ya vámonos. Entonces ya salimos de la iglesia, mi día siguió normal, Esto pasó como, pasé a la iglesia con mi hija como a la una de la tarde. Terminó el día, ya me fui a dormir con mi hija y la verdad es que sí recuerdo que estaba dormida, estaba soñando, pero fue un sueño súper extraño. Eh, estaba dormida y de repente empecé a sentir que alguien se llevaba a mi hija, la llevaba en los hombros y estaba yo sobre una avenida que sí estaba en esa avenida eh, y, y mi hija de repente gritaba y me decía mami y yo empezaba a sentir como un poco de angustia porque veía que alguien se la estaba llevando eh, y ella seguía diciéndome mami pero de repente había mucha gente y yo empezaba como a, a ya no escucharla tan cerca, a ya no ver que se... O sea, ya no la veía, solo escuchaba el man y empecé a sentir muchísima angustia. Entonces eh, empecé a soñar que empiezo a volar. Pero normalmente, o sea, tenía esos sueños de volar, pero siempre volaba como en forma horizontal. Y esta vez comencé a volar en forma vertical como cohete como que empecé a subir exactamente y se me hizo muy extraño este pero empecé a sentir el sonido del aire como cuando andas en bicicleta, a sentir ese aire en la cara y a, a pesar de todo eso me sentía tranquila y me olvidé completamente ya de que estaba angustiada por lo de mi hija, sentí como una paz cuando empecé a, a volar así. Pero de repente, cuando sigo volando así en forma vertical, eh, veo una luz así como muy, muy fuerte, muy grande, y veo una cueva. Pero en esa cueva, en, en cada lado de la entrada a la cueva, había como ángeles gigantes de mármol, así muy, muy grandes. Pero solamente como que pasé por ahí, o sea, yo seguía subiendo. Y seguía sintiendo paz hasta que de repente otra vez empecé a sentir un miedo y angustia porque ya iba como muy fuerte. Iba volando muy, muy fuerte y empecé a escuchar una música muy extraña como de eh, el órgano que usan eh, usaban en las iglesias, en las misas o que usan todavía en la basílica. Uh -huh. Esa música que, que me empezó a dar a mí mucho miedo. La, la escuchaba y me empezó a dar miedo entonces fue cuando yo yo ahí en, en el sueño que tenía dije estoy soñando estoy soñando y esto me está dando miedo quiero despertar cuando digo eso recuerdo que abro los ojos pero cuando yo abro los ojos escuché una risa en en el oído pero así una risa de un hombre muy fuerte, así muy fuerte y muy macabra, que me dio mucho miedo, y abro los ojos y veo que hay alguien al pie de mi cama y de repente eh, con una túnica negra agachado y me jala los tobillos, me jala de los tobillos así muy fuerte. Entonces me levanto súper asustada, entiendo la luz, eh, voy a la a la otra recámara que mm, tenía una hermana que vi, que se quedaba aquí conmigo vivía conmigo y entonces yo muy asustada le decía revísame los tobillos revísame los tobillos porque porque sentí que alguien me jaló y vi como alguien me jaló y me decía cálmate cálmate no tienes nada pero o sea se me hizo muy extraño porque yo estaba segura que era un sueño pero cuando abrí los ojos y escuché esa risa o sea ya fue algo algo que lo viví y eso ya no era un sueño y me dio muchísimo miedo. Y yo no soy miedosa, de verdad. Pero cuando me pasó eso, yo creo que tardé varios meses en que mi hermana ya se dormía conmigo aquí en la cama y, y yo le decía, no te duermas hasta que yo me duerma. Y me decía, sí, descansa, no te preocupes, no pasa nada. este Y yo todavía luego recordaba la risa y de verdad se me enchinaba la piel. Sí, con miedo, claro sí, con mucho miedo, pero nunca supe qué fue eso, qué me pasó. <laughs> <Muy> buena <risa> historia. <risa> buena historia. Gracias. ¿eh? No, y, y fíjate que soñar que vuelas tiene varios significados. Uh -huh. Entre ellos, que eres que eres o que quieres una libertad, pero uh -huh. uno de los sueños, de los significados más recurrentes es que te quieres alejar tú de una del presente más que nada. No sé si tú sí. eres una persona que siempre estás pensando en el futuro o en el pasado, el presente no es mm. tan importante para ti, pero tiene muchos significados volar, pero yo creo que allí de tu significado fue como sí. que alejarte de algo, no tanto del ah, presente, sí. no, no sé, porque fue muy explícito tu, tu, este, tu sueño, pero realmente... Sí. Yo creo que sí estaba manipulándote algo que te quería uh -huh. atacar o que te estaba atacando. Y tú en tu sueño, ¿qué hiciste? Escapar. Fugas geográficas se llaman cuando hay drogadicción, uh -huh. cuando hay alcoholismo, cuando todo eso. ¿Qué haces? Cuando ya destruiste tu entorno, se llaman fugas geográficas. ¿Cómo son estas? Si te vas a otro, a otro país pensando que alejándote de esto, se va, va a mejorar todo. Pero la realidad es que no. Hay que enfrentarlo. Uh -huh. Y yo creo que este... Cuando ese sueño empieza a cambiar y, y ves que está algo allí, es que has de ver, dicho, sí. lo voy a enfrentar. Te agradezco mucho, ¿eh? Mm. Mucho, mucho. Y este, gracias. muchas gracias por tu llamada. Muchísimas gracias. Me encanta su, su podcast. Gracias. <laughs> Tiene poquitito que lo sigo, pero me encanta. No, muchas gracias. Pues Felicidades. Siempre aquí estamos a la orden. Bye. Gracias. Bye. Buenas noches. Pues amigos, amigas, amigues, muchas gracias. Nos vamos, vamos a viajar ahorita. De hecho, ya está el jet ahí en la pista. ¿Ya? Está lista. En la pista de Nezahualcoy. Vamos a salir de Coyote Allí para los que quieran nos, vernos despegar, nos avientan con el espejito, ya saben. No avienten con rayo láser porque se puede caer. Pero ahí nos vamos a despedir de ustedes. Muchísimas gracias. Estuvo bueno, siete horas, diez minutos. Bueno, siete horas, punto. Siete horas de maratón. Para mí estuvo muy, muy padre. ¿eh? Para mí estuvo muy padre. Yo creo que fue un maratón muy enriquecedor. Unas historias muy padres. Fueron muchas. Buenas, buenas llamadas, buenos datos. Hablamos de buenos temas. ¿eh? Hicieron buenas preguntas. Muy buenas preguntas hicieron. Espero que mis respuestas hayan sido coherentes. Felicidades, Omar, por los 500. Muchas gracias, Luna Blanca. Llegamos a 47 donaciones. Amigas, qué ridículo, dice Virginia. Más ridícula tú, Virginia, que te pones Virginia, si no, si ya no. Si ya desde los 15 ya no. Este, Floricel, muchas gracias. Dice, no manejes cansado. Electrónico, saluditos, William. Williams, ¿cómo estás? Felicidades. Muchas gracias. Vamos a, vamos a ver si llegamos a los 50 donaciones. ¿Qué les parece? Tres donaciones más, la, la meta. Y de las estrellas, creo que ya no cayeron por acá, pero sí cayeron muchas. ¿eh? A ver si llegan tres donaciones más. Tres donaciones más. ¿Ves que se pone Virginia todavía? Por Dios. Véanle la. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor nadie se la quiso aventar, ¿no? Le dicen la culpa, dicen, Hijos de su. Luego, luego va. Dice, le dicen la culpa porque nadie se la quiso echar, dice. No, no es cierto, Virginia. No, no, yo sé que tú tienes lo que te sobra, son pretendientes. Pero muchísimas gracias, gracias a todos. A ver si llegamos a los 50. Donación, siete horas, sí, siete horas, un minuto más, si no, nos vamos. Muchas gracias. Dice, ay, qué feos modos, dice Luna Blanca. Excelente maratón, dice Guillermina, muchas gracias, Omar. Donaciones es una y estrellitas son otras, sí. Sí, muchas gracias. Felicidades. Se los quiere y se les extraña y ese Martín. ¿Cómo estás, hermano? Saludos de Minatitlán. Virginia de la Colina, dice Sancho. Ay, no, no, no se pasa. En Bolivia, presente, Camila. Saludos, saluditos. Tres donaciones para llegar a las 50 donaciones. ¿Quién se apunta? Un minuto, dos minutos. Son las 11:12. Ay, ¿se acuerdan de eso? 11 y 12. La obra, una de las mejores obras que he visto en la historia del teatro. Gracias Solda Calderón. Muchas gracias 48 donaciones. Virginia del Toro, ya, por favor. Maricela, por Dios. ¿Quién nos incita a decir eso, por Dios? Oye, este ¿Cómo? Este, no así se pasa, ¿eh? Pobre, pobre Virginia. Ya no ya no va a venir. Omar, ¿cómo se miden las donaciones? Pues es que ahí hay un signo, pero no, no sé realmente el procedimiento. Luna Blanca, 49 donaciones. Muchas gracias, Luna Blanca. Muchísimas gracias. Estamos a una de 50 donaciones. Estamos a una de 50 donaciones. A una. A una. Muchas gracias. 50 donaciones es un, una peda de cuatro horas, ¿eh? fácil para mí. Sin Eliane, muchas gracias Eliane cumplimos la meta, muchísimas gracias la, la pasamos, escalona, escalona que tenga un buen viaje, dice Eliane, saludos y gracias Sergio Antonio, muchas gracias por tu super etiqueta muchísimas gracias 52, no se pasen muchas gracias a todos ¿eh? muchas gracias gracias, gracias Este, realmente hay que, hay que ponernos algunos maratones esto yo lo extraño porque lo, algunos son ustedes son nuevos, pero no crean que esto lo hago de, de ahorita. Esto lo hacemos de hace muchos años atrás, mínimo ocho años, cuando hacíamos maratones. Empezábamos a las cuatro o cinco de la tarde y terminábamos a las cinco de la mañana del otro día. O sea, no crean que eran de tres horas, de cinco horas, eran maratones de doce horas. Y luego nos íbamos a transmitir y regresábamos y volvíamos a transmitir. O sea, al día hay veces que transmitíamos 17 horas, 18 horas. Así es que, de verdad, a ver si cada semana o cada dos semanas podemos hacer un maratón de estos y estaría padrísimo. ¿Qué les parece? Pero bueno, muchas gracias por su apoyo. Les pido que, aunque esté terminando, compartan, compartan, compartan. Por favor, compartan, porque eso nos hace llegar a más personas. Va, les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias. Y pues no los voy a dejar con más en vivos. Ahorita ya estoy teniendo un poquito más de tiempo. Desgraciadamente, sí tuvimos muchos invitados que, que estuvimos este, recibiendo. Pero vamos a tratar de que ya tengamos unos maratones más seguidos. ¿Va? Cuídense mucho. Fue un gusto. En los controles estuvo Sami, estuvo Magda. Este, Allí en los controles virtuales, Mau. Y fue un gusto haberlos tenido aquí con nosotros. Chao. Gracias. Bye.